¡Bienvenidos, hermanos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos míos? Cracks, máquinas, fieras, dromedarios. Hoy... Bueno, la verdad, no voy a mentir, amigos. Os he echado un poquito de menos, la verdad. Os he echado un poquito de menos. Porque ayer... me pasó algo que ahora voy a contar. Dame un hijo. Dame un hijo, cara con calor, cara con calor. Dame un hijo, lo dice como si tuviese aquí 17 hijos y le tenga que dar uno. Yo no tengo ninguno todavía. Zeus. Bueno, Zeus no es mi hijo. por muy pesada que la gente se ponga, Zeus, gracias a Jesucristo nuestro Señor grandioso, no es mi hijo. Así que bueno. Hermanos, os voy a contar lo que me pasó. Vais a flipar. O sea, porque yo creo que esto es brujería pura, ¿eh? De verdad os lo digo, ¿eh? O sea, impresionante, de verdad. Impresionante. Zeus y Código dicen que no, ninguno de los dos es mi hijo, desgraciado. Gracias, yo les empresa 200 seguidas, amigo. Os voy a contar porque sinceramente, la tontería me ha salido cara. Cara la tontería. Pero antes de empezar, bueno, ¿cómo está mi niña? Mi niña tóxica, ¿cómo está? Muy bien, la verdad, te eché mucho de menos, bro. Ah, oh, o sea, qué bonito. Wow. Ah, H-H-H-H-H. Sí, mucho. Patrón, saludos desde México. Sí. Hoy te voy a tratar mucho con cariño porque no quiero maltratarte. ¿Qué te pasa en la boca, bro? ¿Qué? ¿Qué te pasa en la voz? ¿Qué me pasa en la voz? Estaba haciendo... Ah, no. estaba poniendo mi voz de perro pulgoso, perdón. Pues sí, bro. Bueno. Gracias por echarme. ¿Tú me has hecho de menos, Roberto? Hombre, eso ni se pregunta. ¿Del 1 al 10 cuánto? Un 10. Tenías que haber dicho un 11, degradado. Ayer estábamos perdidos y decíamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Están perdidos sin el Mesías. Sí, sí, sí. Están perdidos sin el Mesías. falta un día, tío, y aquí se desmorona el castillo, amigos. ¿Qué pasa, sí, bro? Sí, sí. Se desmorona el castillo, tío. ¿Qué tal? ¿Tú cómo estás, Rosito? Hombre, ¿no me preguntas a mí si te he extrañado? No, porque tú no vienes casi nunca. Ah, vale, vale. Pues esto solo viene o los domingos o los sábados. Los otros días está liado, los otros días. Hombre, tanto. Soy un tío muy ocupado, solicitado. Hombre, tiene una familia que mantener. Exactamente. 15 hijos, 40 esposas. Bueno. Bueno, Rosito, ya serán menos esposas, ¿eh? Ya. Bueno, bueno. Ya serán menos esposas, Rosito, ya serán menos, ¿eh? Dios, no grites que te escucha la con y me corta el directo, tío. Escucha la con si me corta el directo, dice. Anda por aquí. Bueno, el otro día vino a Rosito Andorra, el otro día, y estuvimos comiendo juntos, y la hombre, verdad, súper guay. Vaya comilona, ¿eh? Hombre, chaval, te llevé a un sitio. Bueno. ¿Cómo le gusta la carne a Rosito? ¿Cómo le gusta, al desgraciado? ¿Cómo le gusta? Ya, macho, pero es que eso era media vaca, por lo menos. Hombre, ¿para que no pases ese hambre, Rosito? Ya. Digo, no quiero que mi niño pase hambre, tráeme media vaca, me la pones así a fuego y venga, para adelante. Pues lleno 3 días, por lo menos. Lleno 3 días. Bueno, chaval, os voy a contar lo que me pasó ayer, porque la verdad que es de para mear y no echar gota. Hola, guapo, ¿cómo está hoy? Muy bien, Jorge, estamos muy bien, amigo. Ayer, en el día de ayer, ¿vale? Yo por la mañana, bueno, todo viene desde hace unos días porque tengo un amigo que me dice, oh, tío, porque últimamente estoy comprando como cuadros como para adornar la casa y eso, y me dice un amigo, ah, tío, aquí hay una tienda, que hay una chica que hace cuadros, que no sé qué, que tiene una tienda aquí, que no sé cuándo, bueno, una semana rayándome con eso, y digo, venga, va, voy a ir hoy. Total, que bajé a Barcelona, bajé con la Raptor a Barcelona. Y que la verdad que cuando aparco y todo, bueno, es imposible. O sea, ese coche es súper inútil en Barcelona porque aparcar ese coche es imposible, la verdad. Bueno, voy a quitar las donaciones un momentito, ¿vale? Para contarlo, porque si no me lío y ya me olvido de lo que estoy contando. Gerson, muchísimas gracias por esos 1000 pedazos de ustedes, amigo. Hola, muchísimas gracias, brother. ¿Cómo está? Muy bien, compañero, muy bien. Estoy contando esto ahora, dadme un segunditito. Y ahora tal. Muchas gracias por las misterias, bro. Ya sabes que tú, tu perra. Y nada, un besazo muy fuerte, amigo. Gracias por la pedazo de donación, tío. Vale. Bajé a Barcelona.
con el coche este, que bueno, que el coche este, la verdad, o sea, es una liada de la hostia bajar con ese coche, porque yo si bajo a Barcelona, pues es solo para un momento y me vuelvo a subir, porque aparcar ese coche por ahí es básicamente Jesucristo, tienes que ser básicamente, ¿vale? Total. Que dije, bueno, pero si tengo que llevarme un cuadro o lo que sea, claro, en un coche normal igual no me cabe. Entonces digo, bueno, va, voy a bajar con este. Ya a ver si tengo suerte y aparco en algún lado, yo qué sé, aparco encima de otro coche, yo qué sé, tío. No, no, ya estáis intentando hacer spoilers. No, no es la grúa, listo, no es la grúa, listo, no es la grúa. Ya estáis intentando hacer spoilers, ¿eh? ¿Por qué intentáis hacer esos spoilers? Que no es la grúa, coño. ¿Qué quieres? ¿El rango de meme evidente? Pues no, el rango de imbécil te voy a dar. Bueno, va. dejémonos de idioteces. Pues nada, llego allí. Nada, veo a mis amigos, tal, no sé qué. Y digo, guau, a ver dónde aparco el coche. Total. Nah, imposible. Claro, es que ese coche no lo puedes meter tampoco en un parking normal. Porque, claro, primero que no cabe. Porque eso es prácticamente un autobús escolar, prácticamente, ¿vale? Entonces, nada, no se me ocurre la mejor idea, amigos y amigas, que aparcarlo. ¿Sabéis las zonas estas del hotel? Que son rollo para 10 minutos. Sí, sí. Digo, va. Lo tengo acá enfrente. Digo, va, yo lo aparco aquí. Y lo aparco ahí. Pero esto, nada, en la estación de Francia, ¿sabes? Que es una zona súper concurrida y tal, que pasa un montón de gente por ahí, ¿sabes? Y con la parca aquí, que no se nota mucho, tal. Y además había un camión, o sea, una furgoneta adelante justo también, que había un letrero. Que esto no me fijé en ese momento, pero había un letrero dentro de la furgoneta que ponía: no me roben, esta furgoneta ya ha sido robada recientemente, no hay nada. Pobre. Oh, mames, Nexu. ¿Dónde te aparcaste, amigo? Bro, pero aquí era una zona súper concurrida y al lado había una comisaría de policía. Bueno, una movida. Y al lado está lo del ejército ese también. Bueno, o sea, una zona protegida, coño, hostia. Pensaba que tenía ese cartel porque igual lo aparcaba en una zona rara, ¿no? Bueno, total. Ya está. Nah. Total, que aparco delante justo de esa furgoneta, ¿vale? Porque los demás sitios eran como la línea esta continua, que no se puede aparcar y digo, buah, aquí me meten multa fijo. Pero aquí, como no hay mucho rato, pues bueno, igual no me dicen nada. Tal, quedo con mis amigos, vamos a comer. Que yo no sabía que íbamos a comer, pero bueno, porque dicen, no, es que está cerrado, vamos a comer. Abre a las 5. Y digo, joder, macho, no me jodas, tío, voy a llegar justo para el directo, tío, no sé qué. Yo pensando ya en vosotros, diciendo, no llego a mi directo. ¿A mi directito? No llego con mis panas. Pensando en vosotros todo el día, amigos. Para que veáis, hostia, ya. Bueno, total, que estábamos ahí comiendo. Bro, una cola en el sitio este, la madre que lo parió, tío. Igual estuvimos haciendo media hora cola, tío. Bueno, media hora de cola. Total. A ver, ¿para qué preguntáis si me robaron o no? ¿Pero queréis escuchar la historia, pedazo de idiotas? Me cago en la madre que os parió. ¡Escuchad la historia, coño! ¿Qué queréis, que os diga al final directamente ya o qué? Joder. Escuchad la historia, coño. Total, que después comemos, tal. La verdad, estaba bien el sitio, estaba bien. Ahora entendía por qué tenía tanta cola. Total, que salimos, vamos al sitio este de los cuadros. Y va, unos cuadros súper guays, hacía la chica nos explicaba, podemos hacer uno personalizado, te podemos hacer uno de tu cara. Y digo, bueno, a ver, no soy tan ególatra como para tener un cuadro de mi jodida cara en mi casa, la verdad. Pero bueno, he tenido un par de ideas que ya os diré, porque la tía dice, si quieres yo te dibujo a Spiderman en el cuadro, no sé, para lo que le salga de la picha. Dibuja lo que tú le pidas, vamos. Y te lo hacen un cuadro súper guapo ahí con unos colores épicos. De verdad, guapísimo. La chica dibujaba, bueno, dibujaba, pintaba guapísimo. Lo hacía así con... Ay, no sé cómo se llama este material. Bueno, da igual. Acrílico, lo hacía con acrílico. Total, que compré uno. Digo, va, me llevo este. Me llevé uno. Y mis amigos, bah, me acompañaron hasta el coche. Y ya de lejos digo, uy, le pasa algo al coche. Ya de lejos digo... Está el coche raro. Está como... Ya de lejos, ¿eh? Ya digo, está raro el coche. Luego ya me acerco, guardo el cuadro, todo, no sé qué. Y efectivamente el coche estaba... Tenía una rueda, la rueda de delante a la izquierda, la tenía desinflada.
o no sabía qué le pasaba, o petada o lo que fuese. Estaba, la cuestión es que estaba desinflada. La rueda estaba desinflada, literalmente, ¿vale? Entonces, era como esos globos que cuando los desinflas están como así como chuchurríos, pues era eso, literalmente, la rueda, ¿vale? O sea, estaba... parecía que hubiese ido ahí el chupacabras y la hubiese absorbido, de verdad. O sea, había menos aire ahí que en el espacio, de verdad, impresionante. O sea, estaba cero de aire, cero de aire. Enciendo el coche para comprobar que efectivamente, gracias a la tecnología que tiene el coche, cero de aire. Que no hacía falta, ¿no? Porque tampoco hace falta saliendo de la cámara. Cero de aire. Cero de aire. El coche, cero de aire. Total, que digo, ¡hola! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Total, mis amigos ahí esperándome, yo mirando los papeles, tal, no sé cuánto, llamo a la chica, bueno, que no sé qué, no nos entendíamos porque, claro, yo le decía la matrícula, pero no es la matrícula. Mi matrícula no es mi matrícula. Sé que puede resultar complicado de explicar, pero yo no lo sabía en ese momento y lo supe después. Que se supone que como tengo una matrícula personalizada, bueno, ya lo sabéis, no es esa matrícula, sino que es otra que está apuntada en otro sitio. Bueno, una locura. Ahí, ya solo en eso ya estuve media hora. Ya, para averiguar eso, ya solo para eso ya estuve media hora. Digo, bueno, ¿cuál es Rino, no? Sí, Rino. O sea, porque le puse el nombre de los tanques del GTA. ¿Sabéis que los tanques del GTA todos se llaman Rino? Pues le puse esa matrícula y digo, ah, porque esa matrícula está asociada luego a un... O sea, esa no es mi matrícula realmente. Mi matrícula es otra y esa, claro, matrícula está asociada a unos números y letras, claro. Bueno, un lío de la hostia de Jesucristo, bueno. Llamo. Y dice, bueno, sí, al final lo conseguí que me aceptaran toda la movida. En media hora viene la grúa. Vale, ok. Porque yo me imaginaba que estaba pinchada y digo, esto ha sido alguien que ha venido aquí con toda la ira y me la ha pinchado. Pero digo, es que es imposible. Es imposible que haya venido un tío. ¿Tú has visto las ruedas que tiene eso, Ruperto? Son indestructibles. Es imposible que haya venido una persona, amigos, imposible al 100%, yo os lo digo yo, y que tenga una navaja y haya pinchado la rueda. Imposible, yo os lo digo yo. Imposible. O sea, tiene que haber venido Hulk con el martillo de Thanos o con el martillo de Thor para intentar reventar esa rueda. Creedme, amigos, imposible. Imposible. Total, que hablamos de lo que me pasó ayer, ¿vale? Para la gente que se está incorporando ahora mismo al directo, estamos hablando de por qué ayer no hice directo, ¿vale? Total, nos hemos quedado en el que tenía la rueda pinchada. Que era imposible que petasen esa rueda. Pero vamos, ya te digo yo que era imposible que esa rueda la hubiesen petado ni con una navaja, ni con un clavo, con nada, amigos, con nada, era imposible. Total, que le digo, llamo a la grúa. Y claro, fallo mío no decirle que en vez de un coche tenía que venir con un cargo Bob para llevarse ese coche, ¿sabes? Fallo mío. Pero bueno, aún así viene el tío con una grúa de coches normales, lo conseguimos meter, se salía por los dos lados el coche prácticamente, o sea... Claro, es enorme. Dijo el tío, no, es que no la puedo atar, no puedo atar las ruedas a la grúa porque es que son demasiado grandes las ruedas. O sea, para que os hagáis una idea, ¿vale? No puedo atar las ruedas a la grúa porque son demasiado grandes, ¿vale? Para que veáis que no solo... bueno, voy a decir una tontería, pero mejor me callo. Vale, total, que lo llevaba el coche sin atar, ¿vale? Sin atar, detrás de la grúa, que se salían las dos ruedas por los dos lados prácticamente de la grúa. Era el coche más ancho que la grúa, jurado por mi vida, tío. Y estaba el pavo ahí. O sea, mientras... Bueno, es que esta era la hostia. Mientras el pavo me estaba llevando el coche... Estaba enseñándome fotos con el móvil de los coches de su primo. Y yo, madre, yo mirando por la televisión así el coche y el coche moviéndose así. Digo, madre mía, el coche se va a caer. Se va a caer el coche, se va a caer para el lado. Y ya está, tío, aquí liada parda, liada parda. Liada parda, no llega el coche a la mierda. F para el coche, desguace. Yo ya pensando, desguace. Yo estaba cagado. Y el tío, ya, ¿cómo le digo yo al tío? Oye, caballero, ¿puede dejar de enseñarme fotos? ¡Y qué te haces de una maldita vez, cojones, que me estoy cagando de miedo! Pues no, el tío, con un brazo ahí, sin mirar, mira, el coche de mi primo, tal, no sé qué, mira que guapo el coche de mi primo. Y yo, pues, bueno, pues muy bien. Acostumbrado. Muy bien el coche de tu primo. Pero es que el coche estaba sin atar, te lo juro que estaba sin atar, ¿eh? Te lo juro por mi vida que estaba sin atar. Y el coche se movía así, y cada vez que hacía una curva, se me ponían los huevos aquí de corbata, te lo juro, era impresionante. Al tío le sudaba la pista todo. Pero bueno, bastante majo, la verdad, bastante majo. Me llevó el coche hasta un local donde solo se dedican a arreglar pinchazos de ruedas, ¿vale? Bueno.
parecía que todo estaba solucionado, ya estaba viendo la luz al final del túnel. Bah, digo, ya está, ya lo tenemos, ya está. Ya me cambian, porque yo tengo una rueda de repuesto en el coche, ¿vale? No es que tuviesen que reparar esa rueda, que sí que es verdad que cuesta un poco más si no encuentran el pincho de todo eso, pero bueno, yo tenía una rueda de repuesto, ¿vale? Total, viene el tío y me dice, dame la llave para quitar la rueda, tal, no sé qué. Miro si el bolsillo, sí, esta es la llave. Y yo le doy la llave del coche. No. Y me dice, no, la llave de la rueda. Y digo, ¿perdona? ¿La llave de la rueda? Sí. Dice, sí, porque tienes una rueda especial, con un cierre especial, y nosotros aquí ese cierre no lo tenemos. Digo, no mames. Ahí respiré y dije, vamos a ver, compañeros. O sea, estoy aquí, en un lugar en el cual literalmente solo se dedican a cambiar ruedas y a reparar pinchazos de ruedas, literal, solo a eso. Tienen como a 11 personas trabajando solo para eso y no tenéis la llave de mi rueda. ¿Me estás diciendo eso, amigo? Efectivamente, me estaba intentando comunicar a través de sus palabras, eso mismo me estaba intentando comunicar. Total, que después de cagarme en la perra 44 veces, el tío me dijo, oye, mira, pero yo creo que la tienes que tener dentro del coche. Vamos a ver si está. Claro, ¿y el coche ese? Claro, o sea, el tío se pone a buscar dentro del coche, a quitar asientos, detrás de los asientos, por debajo, por no sé qué, por un lado, por el otro. Igual estuvimos 40 minutos buscando la maldita llave de la rueda y efectivamente no estaba. Efectivamente. Entonces, ahí dije, joder, qué día más guay, la verdad. Y le digo, oye, otras veces se me ha pinchado la rueda y con un clavo de esos que pisas por la calle o lo que sea, ¿sabes? Que a todo el mundo le ha pasado eso. Y no podríamos mirar de reparar, a ver si se puede reparar la rueda. Y me dice el tío, lo veo complicado porque esta rueda es muy grande, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, bueno, lo puedes intentar, por favor. Y me dice el tío, bueno, va, lo voy a intentar. Me sube en el coche con un gato, que aquí viene, ahora viene. Aquí es cuando viene Jesucristo y dice, amigo, o sea, bueno, lo puedes intentar, por favor. Ya el tío me vio con cara de pena, ya estaba desesperado, bro, me tenía que ir a Andorra y estaba ahí y se me hacía la tarde, ya no llegaba al directo ya, y me dice, venga, va, te voy a intentar ayudar, tal. Levanta el coche, tal, me dice, oye, ¿cuánto pesa esto? Le digo, 2 toneladas y media. Dice, ah, vale, pues, un momento. Y va por un gato más grande, lo pilla, empieza a subirlo, y pongo el punto muerto para que pueda ir girando la rueda y coge un spray de estos y va mojando así la rueda. Primero la hincha a tope, la rueda, y con un spray va mojando para ver por dónde salen las burbujitas de pinchazo de la rueda, ¿no? Bueno, tú, Roberto, lo sabrás, ¿no? Cómo es el sí, tema. Sí, sí, sí. Bueno, pues cuando se te pincha una rueda, básicamente hacen eso. Te tiran agua con jabón, ¿vale? Jabón, claro. Y entonces, por donde está el agujero, salen como unas burbujas y ahí es donde... se supone que está pinchazo. Lo hacen para detectar el pinchazo, ¿no? Pues bien. El tío estuvo media hora. Media hora. Y no lo encontró. No encontró el maldito pinchazo, amigo. Primero me dice, bueno, mira, la rueda es así, redonda. Si te la han pinchado por la parte de aquí, ya no hay nada que hacer, no se puede reparar. Pero si te la han pinchado por dentro de la rueda, porque yo pensaba que alguien me había pinchado la rueda, yo pensaba. En mi interior yo pensaba que alguien me había pinchado la rueda. Si te la han pinchado por arriba, se puede reparar. Y digo, vale, media hora, no encuentro pinchazo. Digo, ¿qué hago ahora? Y dice, bueno, yo digo, esto me acordaré. Digo, y bueno, ¿qué hacemos ahora? Le digo al tío. Y dice, no, ¿qué harás tú? ¡Oh, tía! ¡Joder! ¡Chao, puñalada! Estaba corazón. Amigo el tuazo. Y me quedo, no, ¿pero qué hago, bro? ¿Qué hago, bro? Y, búscate la vida, y dice, amigo, llama a la grúa y que te remolquen el coche hasta Andorra. Y yo, tío, ¿cómo voy a llamar? Y llama a una grúa que sea especial en remolcar coches grandes, porque una grúa normal esto no te lo lleva hasta Andorra. Y yo, claro, no me jodas, tío. Yo ya estaba pensando, digo, bueno, no sé, pillo un hotel aquí y ya mañana hago las gestiones o lo que sea. Pero se me ocurrió una idea, amigos. Como buen estratega que soy, que ya me conocéis, amigos, de que tonto no soy,
Le dije al tío, vamos a ver, porque esto, amigos, bueno, yo la verdad no sé ni cómo se me ocurrió esta mierda, la verdad. Le digo, mira, escucha, ¿cuánto es el máximo que esta rueda puede estar hinchada? ¿Cuánto es el tope? El tope. Normalmente las ruedas están como a 2,1 o así, ¿no? Más o menos, 2,1, 2,3, ¿no? Sí, bares, sí. De bares, 2,2 no sé qué bares, ¿no? Está más o menos, toda la rueda está más o menos a eso. Y le digo, ¿y de cuánto es lo máximo? Mira, si la rueda está no sé qué. 4. Ponle 4,1. Hínchamela hasta que no dé más, le digo al tío. Y yo pensando digo, claro, porque si pierde aire por algún lado, ¿vale? Y él no ha visto el aire por donde lo pierde, seguramente sea un agujero muy pequeñito. Y digo, pero y en todas las gasolineras hay hinchadores de ruedas, ¿sabes? Sí. En todas las gasolineras. Y de aquí al camino hay muchas gasolineras por delante, ¿sabes? Y digo, hínchamela al máximo y cuando se vaya deshinchando por el camino, para una gasolinera la hincho otra vez. Me diga claro. Que te volviste así, digo. Te volviste hinchando no. Todo el carro. Yo no me voy a llamar aquí una grúa que me lleve el coche hasta arriba, que le den por saco, tío. Hínchamela al máximo. Total, me la hincha, digo, vale, me la hincha al máximo el tío, salgo con el coche y tal, bueno, voy comprobando bien, y por el camino, para comprobar si la rueda estaba deshinchada, ¿sabes lo que hacía? Esto sí, en el punto, porque se ve que la válvula de la rueda estaba rota o algo, y me marcaba todo roto cero, pero era mentira porque estaba bien. Super tryhard para volver a casa, super tryhard. Super tryhard para volver a casa, tú. Total, que digo, yo, para comprobar si cuando la rueda se iba bajando, bueno, para comprobar si la rueda perdía aire, ¿vale? Lo que hacía era, ponía en una recta de la autopista, ponía el volante así recto, y si se iba hacia la derecha, claro, era que estaba bien hinchada. O sea, que estaba muy hinchada la de la izquierda. Y si se iba para la izquierda, claro, porque como la rueda está muy hinchada, el coche está tiende a tirar para la derecha. Claro, como tenía 4 en vez de 2, o sea, estaba el doble de hinchada de una rueda normal. El coche tendía a tirar para la derecha. Yo dejaba el volante así recto, full recto, y el coche tiraba para la derecha y digo, perfecto, está hinchada, no pasa nada, no se está deshinchando, perfecto. Porque estaba la válvula de detector cuánto aire había, estaba rota. Eso estaba seguro porque ponía cero y era mentira, no tenía cero. Y digo, y si se va para otro lado, es que se está perdiendo aire y tengo que parar. Pues paro en la primera gasolinera para asegurarme. Me había hinchado a 4, me había hinchado. ¿Sabes a cuánto estaba cuando paré la primera gasolinera? Al cabo de ya unos ¿cuánto? Cuantos kilómetros, ¿eh? 3,95. Ah, se infló poquito. Y digo, pero ¿cómo puede ser, tío? Si se supone que esta rueda está pinchada o algo, ¿cómo puede ser, tío? Se supone que tendría que haber perdido mucho más aire, aunque hubiese sido muy pequeño el agujero. Tío, que yo estuve fuera 2 horas. 2 horas. Lo dejé claro. El coche ahí. Estuve fuera 2 horas y estaba la rueda sin cero de aire. Cero de aire, amigo. ¿Qué? Tú sabes, dos cosas que quiero decirte. Una, es bastante peligroso si tenía la rueda pinchada hacer eso. No lo intenten, chavales. Y dos, ya sé lo que pasó. No lo voy a decir, pero ya sé. Ya lo sé. Bueno, espérate. Espérate porque no es peligroso. Porque si lo vas controlando, no es tan peligroso. Y si tienes un agujero muy pequeñito, no pasa nada. Pero bueno, no lo hagáis en casa. Bueno, en casa no porque no os cabe el coche, pero en la carretera mejor. Entonces, digo, qué raro, tío, que no pierde aire. Todo rayado ahí, todo el camino rayado con y comprobando si perdía aire, pero no, siempre estaba igual de hinchada la rueda. Siempre. No pierde aire. Y cuando llegué aquí a casa, dejé el coche fuera de casa y digo, mira, lo voy a dejar aquí. Y mañana, a ver si está la rueda deshinchada. Me levanto por la mañana, igual. La rueda igual. Y digo, ¿cómo puede ser posible, tío? ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué coño? O sea, ahora le voy a tener que quitar aire porque está demasiado hinchada ahora, tío. O sea, digo, ¿qué ha pasado, amigos? ¿Qué ha pasado? Ni idea, amigos, ni idea. Y hasta el día de hoy no tengo ni idea. Mi teoría es la siguiente. Esto es mi teoría. A un gracioso, imbécil, por cierto, quitó el tapón de la rueda, apretó la válvula y se fue todo el aire. Y cuando estaba todo el aire fuera, volvió a meter el tapón y se fue. Yo creo, mi teoría es esa. Y que la rueda está perfecta, literal. Porque te juro por mi vida, tío, que es que está perfecta. Lleva el coche... Desde allí, lo he mirado ahora, antes de venir aquí, lo he mirado, si estaba el coche bien. Y estaba perfecta la rueda, bro.
Eso lo hacen mucho en Latam, bro. Justo eso que acabas de decir. Quitar el taponcito, le meten con algo, un bolígrafo o algo ahí en la válvula, La válvula le quitan durante el el aire. aire, ajá, y la vuelven a tapar. ¿Ya Sí, está? o una piedrita. Sea, ¿por qué, amigos? ¿Por qué es la pregunta? Ojo que también pudo haber fallado la válvula y por eso se desinfló. Pero ¿qué sentido tiene que Viniste a haya fallado la Barcelona válvula, tío? y no me visitaste, bro, por eso. Puede Ay, ser también. Galaxus, tenía prisa, coño. Pero, tío, te robaron el aire, dicen. Te robaron el aire. Hombre, no creo que haya venido alguien a robarme el aire, la verdad. O sea, te lo juro que no lo entiendo. La rueda está full perfecta, tío. Full. Porque ¿Almeja? si yo hubiese detectado que la rueda estaba, que se iba Dime, deshinchando bro. demasiado, hubiese pillado, hubiese llamado a la grúa y que me llevase el coche. Tampoco me la iba a jugar, ¿sabes? Por una rueda pinchada, pero inentendible, amigos, inentendible. Esta es la historia que me... Y claro, llegué a mi casa a las 11:30, casi 12, llegué a mi casa. Literal. Bueno, un poquito más pronto, igual un poco. Pero bueno, igual dije, va, ya va a ponerme a hacer directo ahora, va a ser una locura. Pero nada, no os dije nada porque digo, bueno, mejor lo cuento en directo porque yo creo que esto, va, si no lo cuento en directo no se lo cree nadie, tío, porque más random y todo el mundo preguntándome, ¿y has cambiado la rueda? ¿Ya has reparado el pinchazo? Y yo, no, no, si no tiene nada que ver con eso. Porque al final no tenía literal nada que ver con eso. O sea, bueno, seguro que la almeja me robó el aire el cabrón, tío. Sí, Sí, Falme, seguro, seguro. seguro. Almeja, ¿tú no Mejita, fuiste a qué feo. Barcelona ayer, tío? No, la verdad que no. No. Eso iba a preguntar. No, no, no. Hostia, pues es raro, tío, porque la verdad, sinceramente. Bueno, Sí, un bache, dicen por aquí, pero sinceramente, con ese coche he saltado, tío. O sea, por la montaña he saltado. O sea, yo no creo que un bache pequeño vaya a hacer que la rueda. Bueno, no sé, ni idea, amigos. Yo creo que fue alguien con mala hostia que dijo, mira, le voy a deshinchar la rueda porque con una navaja, créeme, que tienes que tener muchísima fuerza para reventar una de esas ruedas, porque la rueda es literalmente la rueda de un camión. O sea, tal cual. O sea, Ruperto la ha visto y es la rueda de un jodido camión. ¿no? Sí. Aquí no pasa. A ver, en Latinoamérica pasa esto, tengo que decirlo, pero aquí no pasa lo de que el sol hincha la llanta y se le sale el aire. No pasa eso aquí, ¿no? ¿Qué? ¿El sol también No. roba en Latinoamérica? ¿O qué pasa? Bueno, en Latinoamérica, sí, hasta la luna. Sí, pero ¿La bueno. luna también Ok. te roba o qué? ¿La luna te roba? Tipo, o sea, el sol cuando deja el coche mal parqueado en un sitio donde le está pegando el sol, no se hincha y como que se desinfla sola. Ah, bueno. No le estaba tocando el sol. Aprovechando el chat en presencia de los dos No, viejos porque no le sabrosos estaba Galaxus tocando el y sol porque Almeja, que literalmente estuvieron era nublado ayer. muriéndose de la risa. O sea, era literalmente nublado ayer. Pues, Es verdad. amigos, esto es por lo cual no pude venir a hacer el directo a tiempo. No es en plan de mi perro se ha comido los deberes, sino es algo con fundamento, amigos. Bueno. Hombre, gracias, Margarita, por esas 500 estrellas. Un besazo muy fuerte. Perdón que para las donaciones mientras estaba contando esto, pero es que si no, tío, era una locura y tenía que estar parando cada 2 segundos para agradecer toda la movida y la verdad que no apetecía mucho. Vale, amigos, vamos a ver un poquito el Discord y tenemos una carrera súper guapa preparada para hoy. Que ya veréis, compañeros, que ya veréis. Bueno, nos habíamos quedado hoy en el Fanarts, en la... Ahí, No se Notify, vale, ahí chaval. está, chavales, Notify, amigos, exclamación Notify, con Y, como lo ha escrito aquí nuestro amigo Abel. Muchas gracias, brother. Nos habíamos quedado ahí con la foto de Laxus de pequeño. Vamos a ver qué han hecho más. De mala hora. Las leyendas cuentan que este ser se transforma en un hombre de belleza incomparable que atrae hombres y mujeres con un efecto hipnótico y los lleva a los oscuros bosques de Andorra. Aparte. Y no sé. Ay, perdón, es verdad. A ver. Aquí. ¿Lo veis? Y no se sabe qué hace con ellos. Pero nunca vuelven a ser visto, a ser vistos. Vaya, tendremos que tener cuidado con este hombre tripiérnico. Entonces tenemos 3.000 millones. Ah, muchas gracias, Extrañamos brothers. 3.000 millones. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, bro. Un besazo muy fuerte, tío. Yo también los extrañaba, la verdad. Está. Ayer te lo juro que. Tenía incluso un poco de ansiedad, tío, del palo, hostia, que no llego, que no llego, que no llego. Y al final yo cuando no llegué ya me calmé, pero que dije, es que no voy a llegar. Es tontería que me ponga nervioso, pero... Pero de verdad que ayer estaba... No puse ni un tin ni nada porque es que me sabía estaba fatal, tío. Línea de desde México. Una de las pato aventuras del jefecito. Sí. Qué guapo el dibujo, tío, en verdad, mola mazo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Kaelin, esta Kaelin Pues tiene todos los rangos posibles, creo yo. Sí. Es que literal tiene todos sí. los rangos posibles. No le puedo ver nada más porque es que tiene todos los rangos posibles. Guapísimo el dibujo, Kaelin. Muchísimas gracias, de verdad.
Hice este gif para Alfonso. Espero les guste y me den su perdón por mis memes malísimos. Me inspiré en un pato. ¿Cómo me inspiré en un pato? ¿Cómo en un pato? ¿Estás diciendo que mi gato es un pato? ¿Pazzy ni win? ¿Eso es lo que intentas decir? Nah, ya sé que no. Ya sé que no, pero está muy guapo, tío. En serio, me mola mazo. Mira que te has jugado, con Alfonso, pero te robaron las gomas. No. No me han robado las gomas, no. Sí, supiera lo que son las gomas, tú. Sí, sé lo que son las gomas, Laxus. ¿Qué crees, sí que lo tengo, sabes? ¿Te crees que tengo 5 años, pedazo de imbécil? ¿Eh? Vale, no me decía. ¿Te crees que tengo 5 años, idiota? Vale, es que no sabía que sabías eso, porque eso es muy... No, pero jefe, si le sacan el gusano de la goma... empezamos ya con tonterías ya. ¡Amigos! ¡Ya estás quietos ya! ¡Mancho, empieza con las gomas! De verdad. Guapísimo. Panice, venga, va. Que le voy a poner otra vez el perdón de Nexus porque se ha portado bien, va. Que le quitamos el otro día el perdón de Nexus. Mejillón tres pistolas. No sé hacer fondos, así que lo dejé así. Hostia, pues está bien guapo, Guapísimo, guapísimo. Pam, pam. Súper guapo ese loco, ¿eh? Hombre, mira las pistolas que guapas están, tío. Tiene un diseño chulo, también. Parecen las pistolas de Star-Lord. Eso está muy... Y aparte es PNG. Le puedes poner un fondo, ¿no? ¡Guau! Claro. Sí. ¡Qué chulo, Rosita, Rosita. De Rosita no hacen tantos dibujos porque Rosita es en secundario. ¡Qué cabrón! Ay, todo baneado. Todo baneado en el próximo serie. Todo baneado. ¡Qué guapo, Matías! Muy guapo el dibujo, tío. Le voy a poner... ¡Ah, tiene Toreto Van Gogh! Hablando muy rápido, Nexu. ¿Por qué? Sigue para abajo, dale. ¿Qué? Matías, esto lo voy a poner el perdón de Nexus, bro. Vale, no lo entendió, ahora lo va a entender. ¿Qué pone? Épico. ¿Qué pasa? No. ¿Qué te pasa? No, el de abajo. Dale, Nexus. El de abajo, por favor. Ahí estoy yo. Jefe, ayer mencionó que faltaba el chochos en el dibujo, que hizo aparición justo a nuestro Yerif y Armeja. Claro, todo. Hostia, se parece a mí la vida real, tío. Ya pierna. Seguramente, Gerardo. ¿Un escombito? ¡Qué verga! ¡Mirarme! Vamos a ver. ¿Por qué? Voy a hacer una pequeña pregunta. Una pequeña pregunta al aire, aleatoria. ¿Por qué nuestro amigo Almeja tiene un puñal en la mano y ropa de presidiario? Siempre soy el como delincuente, macho. ¿Por qué será? Almeja. Seguramente, bro, Adrián. Vais a enterar, ¿verdad? Todos tenemos un perfil, Almeja. Todos tenemos un perfil. Claro, todos tenemos un perfil, Almeja. Todos tenemos un perfil. Y el tuyo es el de exconvicto. No pasa nada, Almeja. No pasa nada, Almeja. Todos tenemos un perfil, ¿verdad? ¡Ey! ¡Dexu! El bueno, el malo y el tonto. Ahora en Mercado Libre. El bueno, el malo y el feo. El malo, yo el malo. El feo, eso. El bueno, el malo. Es la verdad de Nexus. Yo soy el tonto. Rito, te iba a preguntar, ¿tú eres tonto? Pero me lo has contestado tú mismo. O sea. ¿Te das cuenta que al Church no le han puesto paquete? Bueno, es mal. Todos sabemos que el Church es debajo de ahí, es un Ken. A mí se me han puesto. A ti te he puesto el paquete en la mano, tío. Muchas gracias, Keiko, por esas 500 estrelladas, amigo. Un besazo muy fuerte, tío. Rusito, en verdad tienes menos paquete que yo, ¿eh? Bueno. Sois todos unos Kens. Debajo de ahí no hay nada, la verdad. A ver qué es esto. Hola, buenas. Este no es mío. Es de mi amigo Galactic. Dijo en su versión Demon Slayer. Hostia, no conozco Demon Slayer, tío. No conozco Demon Slayer, bro. No puedo apreciarlo bien porque no conozco Demon Slayer, tío. Igualmente, bueno, no está en el Discord, pero bueno, igualmente cuando venga ya le pondremos algún rango guapo, va. Muchas gracias por el dibujo, Galactic. Nexus, ¿qué? No, ¿qué es Demon Slayer? Ah, una serie. Debe ser una serie de anime o algo así, ¿no? Que Nexus no ya vaya a ser cualquiera. Jefe, disculpe, vale, sigue. He podido verlo en días, pero siempre dejo mi like. Muchas gracias, Maximiliano, amigo. ¿A Reinos Enfrentados 3? Ahí estamos. Kimetsu no Yaiba. Lo leí ahí. Nexus Indio Sexy. Taparrabos arreglado. Uf. ¿Cómo? Está más guapo. ¡Hola, tío! Cintura de pollo. Cintura de pollo. Mayormente son gente que vive en Sí, lo sé. Si no le pagas, te dañan algo, jaja. Sí, es verdad, eso es verdad. Lo había escuchado. Hombre, yo este es el tanga que usaría, la verdad. Si estuviésemos en la prehistoria, yo usaría este tanga, la verdad. Sin bulto, como pero, bien, Pero no lo usaría para estar más sexy, Yo lo usaría para ahorrar en piel, amigos.
¿Sabes? ¿Qué te pasa hoy, Nexus? ¿Qué? ¿Por qué estás ignorando a tus amigos? ¿Qué? Que estaba leyendo la narración, ¿qué pasa? Que estás sin bulto, te lo están diciendo, sin bulto. Ahí, como un no, pen. Hay bulto, lo que pasa es que es negro y no se ve. Y lo de dentro también. ¿Qué te menos cero? Le pusieron un zoom ahí para adentro, ¿no? Amigo. Bueno. Jefecito mamadísimo con su hacha. Tú, esto es del New World, ¿eh? Oye, pero, World. Pero que tengo aquí, bro, que tengo un alien aquí en el pecho. ¿Ese músculo existe? Sí, yo lo tengo, sí. Ese músculo, bro. ¿Ah, sí? La V. La V, yo la tengo, la V. Solo los buenos... Yo tengo la O. Tú tienes la O todo entero. La O. La O toda entera la tienes puesta. La O o el 0 también, depende de también cómo se mire. O la U también, la U. La U. Un 8. Pixel art de. Guapísimo, Rodrigo, el dibujo. Siempre hace dibujos súper guapos, Rodrigo, la verdad. Dibujos así, mal montados. Son como muy sencillos, pero me gustan mucho, tío. No sé, me gustan un montón. Gracias, Valeria, por esa sub. Un besazo muy fuerte. Pixel art Rupert Stormtrooper finalizado. Me encanta. Me flipa, guay, ¿eh? Me flipa, la verdad que me flipa. Me lo voy a poner en el fondo del móvil. La verdad es que me gusta mucho, la verdad. Te lo digo en serio. Además, se parece bastante, Te quiero, jefecito, desde aquí. Ah, muchas gracias, Taki. Un besazo muy fuerte, también te quiero, cojones. Muchas gracias por esas pedazos mil estrellazos, amigo. Os echaba de menos, la verdad. Ha sido solo un día, pero ya os echaba de menos, amigos. Muchísimas gracias, Taki. Un besazo muy fuerte, tío. Parece R2-D2, tío. Sí, ¿no? Parece R2-D2 un poco, Mira la reacción otra vez. Que pone... Gordito. Gracias, Matías, por la sub, amigo. Hice el logo de los arqueanos como en Dark Deception. Espero que les guste. No sé qué es Dark Deception, tío. ¿Alguien lo sabe? Un juego, pero... Pues ni idea. No tengo ni idea, bro. No lo puedo calificar porque no tengo ni idea. Me extrañaron. I love Virgen a los 40. Los del Discord del Sota nos extrañamos mucho, jefecito. Hombre, me extrañabais porque no os estaba dando de comer, así que es normal que me extrañéis a la persona que os da de comer, si no os morís de hambre, Que os tengo calados ya, cabrones. ¿Inson? ¿Quién es este, por cierto? Ni idea. Dice Copérnico, ¿no? A ver, Yevito, Memero, Mierdón, Imbécil, Ken Flutriver. Vale. Yevito, muchas gracias por tu dibujo. Te voy a poner un rango muy guay. Gracias, Yevito. Gracias, sigue así, Yevito. Bueno, en fin, seguimos. Una media de 15k por algo eres el rey de... Gracias, Oswald. No soy el rey de nada, bro. Soy el rey de mi casa, eso sí. Bueno, no, ni eso, porque es Alfonso, así que... Bro, he visto por encima este dibujo. Los arqueanos como personajes del estudio Ghibli. ¡Uah! Espero hagan un maratón de juegos de terror de Halloween. Hombre, para Halloween seguro. Bro, guapísimo, tío. ¡Guapísimo, bro! ¡Qué chulo, tío! Mira, el Laxus es el Totoro, el Laxus. ¿Por qué? El Laxus es el Totoro. ¿Este de aquí quién es? ¿La almeja? ¿Por qué lo habéis puesto como la princesa Mononoke? Con el cuchillo, ¿no? Por el cuchillo, ¿no? Lo habéis puesto. Copérnico, el espantapájaro. ¿Este quién es? Este. Hola, bebé. Por casualidad no tendrás cara de verga, porque quiero comerte todo. Puede ser, Lucho. Yo. Sí, tío. ¿El de San Ruperto? ¡Ah, qué bueno, tío, bro! Churche, el verde. A lo mejor soy yo por ser verde. ¡Ah, puede ser! Sí, y esta será la Majitsi porque va con la escoba, ¿no? Sí. ¿Cómo era la bruja? ¿Qué era? ¿La bruja qué? Mononoke. No, la bruja con Mononoke no, imbécil. ¿Cómo era la serie de la bruja esta, la película de la bruja? Totoro. No, cabrón, esa era la del Totoro, pero la otra. Que era una bruja que tenía una habitación alquilada. Y iba haciendo... Escarlata. ¡Ay, chucha! ¡Para de decir cosas aleatorias, cabrón, tío! ¡Me está poniendo nerviosa, mancha! Sabrina Spellman. ¿Eres? No me acuerdo, la bro. De Salem. No me acuerdo cómo era, tío. No me acuerdo. La bruja... La sur, cállate, pedazo de idiota. Eres tonto, tío. Es verdad, no me... Tengo unas cuantas camisas ya. ¡Kiki, eso! ¡Kiki! ¡Kiki! Era Kiki. Sí, es verdad. Era Kiki. Va, qué buena. Guapísimo.
Buenardísimo, te lo juro, tío. Pon este en top dibujos, que me ha gustado mucho, tío, la verdad. Va, lo pongo. Sí. Está muy currado y encima todo así como... Va, me mola mucho. Muy bien, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú, amigo? Yo parezco un poco el Doctor Strange, también te digo, ¿eh? No, aquí en media. Parezco con la capa. Un poco... No, por los zapatos, Laxus, por los zapatos. No te jodas. ¡Claro que por la capa, verdad, idiota! ¡Claro que por la capa, joder! Es verdad, tiene los zapatos el Doctor Strange. Tonto idea. Tonto, tío. Bueno, va. Magici, asesora de la librería. Pero, joder, suerte que al llevito este lo hemos puesto ya. Gracias por participar, porque madre, le damos hermoso. Oye, ¿por qué pone aquí Ron, tío? ¿Estás asegurando que la Magici es alcohólica? Joder, muy feo, ¿eh? Verga. Verga. Espero no me funen. Bueno, a ver. Está bien, vamos a darle el beneficio. Vamos a darle. Pinche sabroso. A la verga. Muchas gracias, está aquí por estar mil estrellas, amigo. Se agradecen un montón. Un besazo muy fuerte, máquina. Sabroso a LV. Sabrosísimo, intentando siempre ser un sabroso, amigo, Taki, ya lo sabes, tío. Gracias por la pedazo de aportación, amigo, un besazo. Quise intentar algo nuevo, no salió muy bien, pero si le tapas una parte a cada una, se ve bonito. A ver. Hola, jefecito, corazón rojo. Pues sí, tienes razón, se ve bonito. Vamos a dársela. Hombre, Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, Mariana? Hacía tiempo que no venías por aquí, ¿eh? Un besazo muy fuerte, Mariana, máquina. Sí, se ve guapo. Bueno, Rodrigo es que siempre hace dibujos guapísimos, tío. O sea, no se le puede decir nada a este chico. No se le puede decir nada. Tiene el perdón de Nexus. Así que nada. Vale, va. Guapísimo, Rodrigo. Muchas gracias, compañero. Siguiente. Memes y emoticonos. ¿Qué os parece? A ver. El día de ayer conocimos la verdadera Magici. Cuidado, llevo un herido. Ruperto. Ja, ja, ja. Esto fue por un momento que estaba Ruperto diciendo: ¡che, apártense, llevo un herido! La Magici ahí chocándolo, ¿sabes? Qué mala persona, la verdadera Magici, ahí lo veis. Y se reía, ¿eh? Y se reía. La Magici jugando en los face to face es pura maldad. Magici antes de jugar con los arqueanos. Magici después de... Bueno, pues la verdad, totalmente cierto, Zuberi, un bañero, ¿para qué te vamos a mentir? Nadie, el Copérnico. Lo dices por el brazo, ¿no? Me imagino. Esta parte de la peli no la había visto. Postdata, perdón por el mucho texto de ayer. Voy a intentar sacarme el war y subir rango. Os quiero, máquinas. ¿Ves? Esa es la verdadera esperanza. Ese es el verdadero juego. Ya van a ver, ya. Ya van a ver. Hostia, la almeja ya. Mira, lo han puesto con el puñal. Como dije yo ayer, la foto de la almeja de pequeño con, ya con la mano de apuñalar, ya, ¿sabes? ¿Y esos ropos ahí? Bueno, ya se las saben, celulares y billeteras. ¡Ya se las saben! ¡Qué cabrón, muy buena! Oye, pero ¿has visto lo que tiene en la boca? Hombre, claro, tiene... tiene... Un kebab, que le encantan los kebabs a la almeja. Y la chica al lado también, ¿no? Sí. Tienen los dos un kebab. Están comiendo kebab, está muy rico. Me he hecho en 30 segundos. Bueno, nos importa una mierda, Brian. Gracias por la información. Es broma. Que luego me funan. No sé si alguien ya tuvo la idea. Cuando te preguntan la hora, otros lugares, LATAM. ¿Qué? Vale. Es buena, es muy buena. Sí, es buena. Es muy buena, es muy buena. Cuando te preguntan la hora, por ejemplo, en Barcelona, te preguntan la hora. Oh. Dices, sí, las 5:30. Cuando te preguntan la hora en LATAM, ¿tienes hora? Chao, olvídate. Chao, amigo, chao. Ya. Bueno, ya, bueno. Ya. Y mira quién lo ha puesto, el Brian. El Brian lo ha puesto, bro. Este sabe entonces. De Este sabe. Es profesional, ¿eh? Yo creo que más de una vez ya. Está inspirado en su vida propia, es una autobiografía. Venga, meme no nomato, amigo. No sé si ponerle algo más. Bueno, no le voy a poner nada más, voy a decir que... Sí, por ahora. Por ahora. Gracias, Brian, amigo. No preguntes tanto la hora por la calle, Brian. No preguntes tanto la hora por la calle. El primer libro de Almeja. Mi primera puñalada. Joder, macho. Manual ¡madre de Dios! Manual de... Ah, ¿los recuerdas de cuando eras pequeño, Almeja? Sí, no veas, de memoria me lo sabía. Nostalgia. Manual de educación básica y primaria para el fomento de la convivencia escolar y la resolución de conflictos. Hombre, está bastante bien, la verdad. Sí. Hombre, Miguel, ¿cómo tú por aquí, amigo? Como siempre. Muchas gracias por esas mil estrellas, amigo. Un besazo muy fuerte.
Gracias por la tremenda aportación. Ya hacía tiempo que no te pasabas, mija. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien, amigo? ¿Estás bien? Nada, un besazo muy fuerte, crack. Se agradecen un montón esas pedazos de donaciones que haces, tío. Iba a decir mi principito. ¿Cómo se llama ese libro? ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno, cercanos, este es mi primer meme, espero que sea de su agrado. ¿Cómo olvidar cuando la comunidad de GTA San Andreas se inspiró en Laxus para la skin de C de CJ Junior? ¡Hostia, eh! Muy bueno, bro. Me gusta, tío. Está muy guapo, tío. Muy guapo. ¿Este le hemos puesto rango? ¿Algún rango? ¿Qué le hemos puesto? ¿Memero novato? Este memero novato, este también, ¿no? Sí. Muy bueno, muy bueno. Me gusta. Yo no quiero competencia ni nada. Solo vengo a ser un noticiero pobre, pero no se diga... Bueno, mucho texto aquí. Uf. Y aquí también mucho demasiado. Texto. Demasiado. Pof, Nexus descubre a Ruperto y a Kenflow practicando para el face to face. Eso es verdad. Malo, ¿eh? Enhorabuena a el nuevo presidente de la llorería. Chochos, con un total de 42 votos. Esperemos. Ah, que es verdad que estaban haciendo votación en el Discord para ver quién era el presidente de la llorería. Oye, enhorabuena, chuches, tío. Nah. Esperemos bueno, que resuelva el problema de sequía en el mundo. Hombre, enhorabuena, Churches. Un aplauso, hombre. Chicos. Un hombre, aplauso. Eso está claro. Enhorabuena, Churches. Para en mis planes desde el día uno, está claro. Muy bien, Churches, muy bien. La verdad, Sara, yo creo que eres el mejor para la candidatura. Creo que vas a resolver todos los problemas de sequía que hay en el mundo. Venga, va. Imágenes que tienen sonido. ¿De qué? El sonido de... No, es el sonido de... ¡Ya verás, ya! ¡Ya verás, ya! Al mega cuando va a un restaurante. Una Pepsi. Tenemos coca. Oh, pues un gramo y una Pepsi. ¡Joder! ¡A la virga! Es que sí, a la virga. No, amigos, no vayáis por ese... No vayáis por ese lado. No. No vayáis por ese lado, amigos. No vayáis por ese... Una cosa es... Lo otro, y otra cosa ya es lo grande. No, no, amigos, no vayamos más de esto, va. Ganando de atrás para adelante la Almeja. Felicidades, Almeja. Otro NF más. Hostia, ese es buenísimo. Lo tengo bueno. Por delante, ¿sabes? Almejita NF. GG, nos sacaron la partida de Nexus. Tiene Churchill. Joder. Almejita, rey del NF. No tengo el rango, todavía. ¡Uy, es verdad, Almeja! Gracias por recordármelo, tío. Almejita Roles, rey de los NF. Ahí está. Enhorabuena, enhorabuena, bro. Ese solo lo tengo yo, nadie más, Sí, nadie más lo quiere tampoco. Ya te lo pasaré a ti, bro. Muy bueno este meme, me gusta mucho, Oscar. Gracias, amigo. Vamos a ponerle mero novato ahí. Muy bueno, me gusta mucho. La PC del Chuchos en Face to Face. Hostia, que la ha personalizado. ¡Le ha puesto un biberón! Oh, ese es mi setup. Una pregunta. ¿Este vato realmente está viendo un directo tuyo? Sí. Claro. Pero está viendo un directo mío, pero tiene aquí el biberón puesto ya preparado para Churches. Oye, enhorabuena, Churches. Qué guapo el setup, ¿eh? Nah, te ha quedado chulo, los ¿eh? Los primeros cambios desde que esté en la presidencia, pues bueno, cada ciudadano de la llorería, un pipo y un biberón. ¿Y el chupete lo usas mucho, el chupete, Churches? Es lo que menos uso, de verdad. ¿Sí? Hostia, bueno, sí. Me resulta yo pequeño extraño. Me chupaba el dedo. Vale. Muy bueno, vamos a ponerle ahí. Meme propio, cosechado por él mismo. Muy buen meme. Meme era novato, amigo. Grande. Cosechado por él mismo, muy bueno. Para Navidad quiero un dragón. Ser realista. Entonces quiero ganar un face to face. ¿De qué color quieres el dragón? ¡No! Eso es real, Almeja. Esa fe tienen en mí, en serio. Hombre, a ver, Almeja, amigo. Ya. Es que NF es no fe, sorry, Almeja. Contexto: una comida tradicional de Yucatán. Se venden pibes yucataneros argentinos. Bueno, ¿cómo? En Yucatán hay una comida que se llama pibes. Ya, hay pibes que en Argentina son chicos, ¿no? Ajá, entonces... Bueno, no, tampoco tanto. No encaja tanto, la verdad. Sede principal, la llorería arqueana. ¡Hombre, míralo! Ahí está el presidente. ¡Hostia! Con el vicepresidente. Enhorabuena, Laxu, el vicepresidente de la llorería. El vicepresidente eres tú. No, eres tú. Se explica por sí... Se explica por sí solo, jaja, Armeja. Cuando a Nexus se le cae la partida y vas primero.
NF. Pero reinician esa partida y quedas NF. Reinicia la partida y quedas NF. Armeja se estiró. No me lo creo. ¡No me lo puedo creer! ¿En serio? Hombre, oh, aquí, Dios. En cuanto te estiras, te clavan en la cruz, ¿eh? Los cabrones de estos. Te estiras un poquito así, pa, te meten dos clavos así en cada mano y listo. En la cruz. En la cruz ahí está clavado, chaval. Qué cabrones que son. Cuando tiras a tu novia en el face to face, pero te manda a dormir con el perro. La cosa es que no tienen perro. Imagen se describe solo. Hostia, qué flow jugando al face to face con una olla mágica, tú. Cuidado con los jabones, gente. Hay armejas sueltos. No puede ser este meme, tío. Oh my god. No puede ser. Churches, tío. Vale, ya está. No puede ser este meme. Bueno, aquí observamos al Churches, que se le ha caído el jabón. Se agacha para recogerlo. Pero aquí tenemos otra imagen de la almeja que ha visto la situación que acabamos de ver. Y el Churches de repente pone los ojos hacia arriba. Porque ha recogido satisfactoriamente ese jabón. Y aquí está la almeja ayudando al Churches a recoger el jabón. La última escena. Ayudando. Muchas gracias, almeja, por ayudar a nuestro amigo Churches a recoger el jabón. Nada. La verdad es que para eso están los amigos. Chicos, si no tenéis amigos así, no tenéis ningún amigo. Si se te cae el jabón y tu amigo no te ayuda a recogerlo, es una mierda de amigo. Ya lo puedes dejar, amigo. Ya lo puedes dejar porque no te sirve de nada. Gracias, Aina, por las 4 mesazos de subs. Venga, va. Seguimos. Creo que me acabo de enamorar de esta belleza de pelo rosa llamada Copérnica. ¿Quieres azúcar, mi Copérnica? Sí, azúcar. Bueno, este es bastante malo, la verdad. Uf. Hay que meterle un warning. ¡Tiene dos! Uf. Y madre mía. Tiene otro abajo. ¿Cuál es este? Hora de encontrar las diferencias. Uf. Verga. Es malo. Gracias, amigo, Gracias. Sí, muchas gracias, bro, pero... Gracias, Bruno, por participar, compañero. Muchas gracias, tío. Cumpliendo con los que pongan gracias por participar, luego tendrán un canal exclusivo para ellos para poder intentar que le quiten el rango, Yo aviso. Cumpliendo con lo de solo dos memes por día. Muy bien. Votar de arrojar un objeto. Votar de elegir algo como un presidente. Vale. Ok. Dame un segundito. Bueno, pues nada. ¿Cómo? ¿Eres tú, Israel? ¿Tú eres Bruno Sánchez? ¿O quién es Israel? Bueno, no sé. Venga, va, siguiente. Cumpliendo los... Vale. El jefe cuando vea al hacker que votó a la jefa y le pega una paliza. Esto sí me hace sonreír. Bueno, no es muy bueno. Código Alex en todo el directo. Bianco, compañero, un warningcito. Uy, va. Un warningcito si te lo puedes llevar, Espero que... ¿Qué lo? Verga. Bienvenido a la Ken Flow Trivia, amigo. Bienvenido, hermano. Todos los Arcranos. Todos los arcranos eligiendo compañero de equipo. Es Zeus. Hostia. Bueno, ahora entiendo esa referencia. Es buena. Este chaval que tiene. Venga, memero novato, let's go. El directo de ayer resumido. Jiji. Es que hostia, mira, lo peor de uno, me sacan. Oye, espérate, no entendí lo de arranos. Que no tiene sentido. O sea, lo has escrito mal. No estoy diciendo, hermano. Paolo, lo que usan los soldados para proteger su cabeza. Nexus, helmet. Paolo, no. La traición, la decepción, hermano. Bueno, a ver, es que... ¿Dónde está, tío? Lo tengo aquí, mira. Todavía no he conseguido abrir esto, tío, te lo juro. No sé qué cojones hay dentro, tío. Se supone que la contraseña de aquí es helmet, pero ¿qué va? O sea, no. Y nada, no lo he conseguido abrir. Te quiero, armeja. ¿Me vas a dejar de tirar o qué, estúpida? Sí. La cara de contentación de la almeja. Almeja, te quiero. A ver, tío, bueno, aquí hay mucha, mucha de este. Lo vamos a dejar aquí y ya mañana seguimos con este. Vale, siguiente. Vídeos de memes, va, esto me interesa.
Momento épico, a ver. El puente, ¿por dónde? ¿Por la izquierda o por la derecha? ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Ruperto! ¡La madre que te parió, Ruperto! ¡Eres imbécil! Te lo juro, pedazo de rata, tío. Me pregunta, ¿izquierda o derecha? ¿Izquierda o derecha? La contraseña para chocarte. La contraseña prueba Shield, a ver. Hostia, a ver, voy a probar Shield, a ver. Espérate. ¿Crees que me han dicho por aquí por el de este? Espérate. No creo que sea Shield, ¿no? Escudo. ¿Ha puesto Google, por ejemplo? No, a ver, que no es Google, cabrón. Voy a poner Shield, espérate, ¿eh? Yo pensaba que la clave era Shield para el regalo de Google. ¿Sí? Voy a ponerlo, ¿eh? Lo estoy poniendo. Guau, como lo abra en directo ahora voy a quedar muy mal, ¿eh, tío? A ver, Shield, tengo la L por aquí, Shield, y me falta la D. Nah, no se abre, está puesto, ¿eh? No, ¿eh? ¿Cuántas letras son? 6 letras son. ¿Y has probado Google? A ver, que no es Google. No es Google. La pista era cosa que utilizan para protegerse la cabeza. O sea, no es. Shield no es, amigo. Lo estoy intentando abrir con Shield y no. ¿Qué Black? Sí, qué Black. ¿Qué Black? ¿Qué cabeza? No me jodas, tío. ¿Qué? Lo he abierto con Shield. No. ¿Qué dices, bro? No me lo creo, bro. Lo he abierto con Shield, tío. Soy imbécil, tío. Era Shield, tío. Qué imbécil que soy, tío. Era Shield, tío. No me lo puedo creer. Escudo en la cabeza, qué raro. Era Shield, tío. Lo he abierto, bro. No me lo... Literal, os voy a enseñar lo que hay dentro, ¿vale? Ya está. Esto, solo esto. Tanta movida para un papelito de mierda con un código QR, tío. ¿En serio? Con un código QR que pone Q2 Astronaut. Muchas gracias, amigos. Gracias por participar. Era Shield, tío. Qué imbécil. Yo pensando que era Helmet. Como un imbécil, tío. Y era Shield, tío. Qué pedazo. Bah, tontísimo, bro. Tontísimo. Ya, esos son los momentos en los que me siento idiota, ¿ves? Bueno. A ver, vamos a seguir. ¡Ya lo parto! Ya está, ¿no? Sí, ya está. Qué bueno este momento, qué buena, ¿eh? Gracias por recopilarlo, amigo, porque estos momentos, la verdad, que son buenos, ¿eh? Oye, a mí me gusta la cajita en sí, da igual lo que esté adentro. Oye, ¿qué? ¿Por cuál vídeo? ¿Vamos? Hola, me presento. No, para abajo, ¿por qué estás subiendo? No sé, que... Ah, vale, este era el que hemos visto, joder. Claro. Está todo rayado. Vale, mi primer aporte, gran jefe. Bueno, ya he quedado como un tonto, ¿vale? Ya sabéis, chicos, que hay veces que las luces no me dan. Pero bueno, así va, chicos. Cuando a Laxus le dicen blanco, inmediatamente Laxus. ¿Cómo dijiste, güey? No me juzgues, ¿eh? Mi cuerpo es mío, güey. Te voy a madrear. La verdad, es cierto. 100%. Ay, no, por favor, no. Cuando veo que están intentando seducir a mi jefecito, automáticamente yo. Churches, ¿por qué subes ese tipo de historias, pedazo de idiota? ¿Qué historia, sabes? ¿Qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene esa historia de yo que estoy muerto? Bueno. Nexus entrando a un callejón de México. Muy buenas a todos, ¿qué pasa, people? Selection HD. Hostia, me... Laxus de pequeño. Ya me he cagado, tío, solo con verlos a ellos, ¿sabes? Que flow pegando tiros. Ay, perdón. Ay, estoy corriendo, chicos. Que no sé correr, tío, no sé correr. Bienvenido a México, cabrón. ¡Era meja! ¡En el cuchillo! El noticiero de hamburguesas sí es mejor. ¡Ay, pobrecito, tío! ¡Pobrecito gato! Bro, pobre gato, tío, ¿qué le hacen? La gamba ahí, tío. Literal, todas las partidas de GTA.
Literal. Es verdad. A ver, espérate, que lo voy a subir el volumen, que eso tenía que pegar de eso. Hola, buenas chavales royales, vengo a mostrar un top de... ¿Por qué has puesto vengo y sale esta foto? Pregunto. Buena pregunta. Si aquí no tiene nada que ver con venirse de esta foto, o sea, literal estaba dándole muy fuerte al mando. No es que... Es que no, yo no entiendo la verdad a veces, ¿eh? La verdad no... Yo sí, la verdad. Nick Fury te lo agradece. Hola, buenas chavales royales, vengo a mostrar un top jeans de las unhas de Armeja. Número 1. Gracias por ver. La un top número 10 de las wins de Almeja. Número 1. Gracias por ver. Reír. Oye, la verdad, bastante bien el vídeo. Me ha gustado mucho. Le voy a poner el número élite, bueno. Va. Gánatelo, ¿eh? Gánate el puesto, amigo. Venga, ¿cómo fue tu primera vez? ¿Cómo fue tu primera vez? Mi primera vez. Bien hecho, Maichi. ¡Lo mentí! Bien hecho. ¿Mentiste, Maichi? Todos confiábamos en ti en que la metieses, Maichi. Es lo que le diremos a Copérnico. Todos confiábamos en ti, amigo. Los quiero a todos. A ver. Cuando intentan seducir al jefe, automáticamente las xuf. ¡Diablo, coñazo! Ustedes lo que son, ¿cómo? Una freca. Quita uno eso. Uno cuero viejo, coñazo. Lo que todos vemos. Bueno, con una metralleta. Buena, tío. El jefe bien fresco en un día normal. Ey. Abuelichi. La última ha matado, la última, ¿eh? Dame almeja, que me tira. Dame. Me caes muy bien. Un segundo ha durado. Ahí, Roberto. Corre, pasa antes de que venga el rato. ¿Cómo me has sacado volando, tío? Ya verás, ya. ¿Qué le pasa a la almeja? A ver. ¡Ah, vale, era este, la almeja! Me caes muy bien. ¡Era este lo que he visto! ¡Era este, la almeja, bro! ¡Míralo! ¡A tomar por saco la almeja, tú! La Xult en el directo de ayer. Está grabando. Espérate, Laxus, te voy a poner el rango de cringe porque esto me está dando mucho. Laxus, cuando lo solicito, espérate, ¿qué es esa cosa, Laxus? Escúchame. ¿Por qué me das el rango a mí? Buah. Porque sí, porque eres tú el que sale en este vídeo. Pero eso te ha sacado de contexto. Vale. Quillao. Hostia. Quillao, coñazo. Estoy quillao. Apágame la cámara. Apaga esa maldita cámara, coñazo. ¿De qué clase de dark web ha salido este vídeo, amigos? ¿De qué clase de deep web ha salido este...? ¿En qué servidores del Pentágono habéis tenido que llegar para encontrar este vídeo, amigos? ¿Os habéis tenido que infiltrar en el Área 51 para encontrar este vídeo? ¿O qué pasa ahora? Dios, vaya vídeo. Esto, wow, arma nacional, ¿eh? Esto, madre mía, tú, tío. ¿No dices en el face-to-face, postdata, entre cuándo dejasteis abierto el Twitter? Ah, vale. Muy bien. ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. Hola, jefecito. Un saludito, bebé. Saludito, Roberto. Buenísimo, ¿no? ¡Qué buen meme, amigo! ¡Wow! A ver. Me ha gustado, ¿eh? Poner un vídeo normal no es hacer un meme. Poner un vídeo y decir esto no es hacer un meme, chicos. Un meme vídeo. Venga, va. Memeros novatos. ¿Eh, qué he hecho? Buah, la he liado, Roberto. ¿Por qué? No sé qué he tocado, que creo que he movido el canal de... ¿No? Oh, Dios. ¿No? ¿Has borrado el de FanArts, no? ¿Puede ser? No, ha borrado, ¿no? No. ¿He borrado el de FanArts? No me jodas. ¿El de FanArts no está? No, sí que está. Solo. No, te tendría que haber puesto algo para... No, apretar arriba, mira. Arriba. Ahí, apretar. Ah, vale, que le he dado aquí sin querer, coño. ¿Qué es? ¡Uy! Joder, me asustaste. Bro, me he cagado vivo, te lo juro, tío. Le he dado aquí, me he cagado vivo, tío. Uf. A ver, vamos a ver. No sabía que la almeja tenía una adaptación del anime. Hombre, almeja, no lo sabía tampoco, tío. No lo puedo creer, macho. Huevitos de leche, state to Compton. What the fuck.
El oscuro pasado del... Hostia, tío. ¿Qué personaje de GTA, tío? Está buena, está buena. Ah, tenía que ver el novato ya. Está buena, está buena. Múltiple. Ah, vale, la peli de Múltiple. Se me pega con gafas de aquí. No puedo creer, tío. Lo sé, está feo. Me merezco sus mejores insultos. Abuelo, ¿quién era Almejita? Siéntate. Les voy a contar. El rey de los NF. ¡Hola! Almeja, listo para el trabajo. Almeja, ¿qué foto es esta? Pues yo con mi perro, tío. Guarden a sus abuelas que ando con Firulai dispuesto a quitar las joyas. Hola, buenas noches. Por cierto, gracias por el rango de mero novato. Ya no volveré a hacer faltas de ortografía. Sáquenme de la TAM. La primera carrera que queda primero, Almeja. Pero a ver, esto va en vídeos, tío. En vídeos memes esto va. Diego, amigo, seamos ordenados para mantener un Discord ordenado, chicos. Si es memero novato, no, ¿no? Sí, memero novato también en vídeos y memes y emoticonos. ¿What? Nadie, absolutamente nadie. El chocho después de que la Almeja no quedara en EF. Incensatos. Alteraron el curso natural de las cosas. What the fuck? Chucho explicando que el jefe ya practicó el face-to-face. Literalmente todos. Sí. No sé, muy malos, ¿no? Enhorabuena, Almeja, por sus récords Guinness de mereces. Un chaval llamado Almeja le dieron los récords Guinness por fumarse 7 cajas de porro y atacar a 15 abuelas en un día con gratulación. Es que no lo entiendo, macho. Es que... ¡buah! Oye, ¿cuántos porros hay en una caja de porro? Por aquí pone... 7 cajas. Siete cajas de porro. ¿Cuántos porros hay en una caja de porros, Almeja? Más o menos. Yo qué sé, no sé. ¿Así a ojo? Así a ojo. Yo no lo sé, tú sabes, Chuche. No sé. Enhorabuena, sí, Almeja, por el récord. 24 en cada caja. Sí. Decirle a alguien que está llorando tranquilamente. Decirle a alguien que está llorando mientras estás llorando. Hombre, ese soy yo, por supuesto, amigos. Perdón por ponerme. Por ponerle un taparrabos tan grande, jefe, ya estoy arreglando el fanart y creando otro, vale. Magia negra. Magia blanca. Madre mía. ¡Huevito leche! ¡Huevito leche! ¡Huevito leche! Huevito leche. Huevito leche. Huevito leche. Al empezar la partida. Ay, todo para arriba. No. Churche, no empiece, ya empieza. No, es que ya está. Que no. Hoy vengo sin llorar de buena. No. Una hora después. Que por eso ganáis. Vamos, vamos, que ya lo pilla Churche. Claro, no me vas a pillar, tío, si estás ahí con tus secuaces diciendo... ¡Con tus secuaces! Así ve los directos, no es broma. Tengo una idea para que no se meta ese hack en los directos. La mayoría de chuches se ponga que está jugando otra cosa. No, pero es que no puede hacerlo él. Joder, en serio, tío, pero madre mía, el internet que tienes, amigo. Sí, joder. En Latam creo que en Latam se puede ver gratuitamente Facebook, sin gastar datos, no es broma, ¿eh? ¿A cuánto los huevitos de leche? ¿A cuánto los huevitos de leche? ¿A cuánto los huevitos de leche? Tres un dólar, ¿no? ¿Era? A tu... Sí. No, no. $3.5. No. ¿Cuánto era? Chiquitito. ¿Cuánto era? Vendía la bolsa de 10 huevitos de leche a un euro, un dólar. ¿Cuántos huevitos de leche? 10. ¿10 huevitos de leche, un euro? Hostia, qué bien, ¿no? Un dólar. Qué ofertón, tío. Era. Joder, muy bien. What the fuck? Chune sin Nexus. Hostia, chuches, es verdad, ¿eh? Los dos gatillas, míralo. Encima del verde y el rojo. Estás jugando una carrera de GTA y ves que el primero es Almejita. Te flipa, ¿eh, ratón? Aquí te muestro la win de la Almeja en un face-to-face. No hay nada. cuando el jefe pilla vienes en los face-to-face. Buah, es que fue buenísimo, bro. Fue buenísimo ese día. X-Men Origin, Cyclops. ¿Por qué? Almeja verse. Harry Potter y los face to face.
La novia de Cody Goddard con las gafas de Harry Potter, tú, qué bueno, sí. Tío. Antes del face to face. Después del face to face. Hostia, mira, todos tilteados, tío. Mírale, Alex, tú, mírale, Alex, qué cara tiene. Mírale, qué cara tiene, tú, el Alex. Mira qué contento aquí, míralo. Mira qué contento el Cody Goddard, mira qué contento. Y mira aquí, tío. Está como sufriendo, mira Ruperto, ¿no? Chaval. Mira Ruperto, el cambio de Ruperto también, ¿eh? Hostia, mira Ruperto aquí súper concentrado y aquí riéndose, míralo. Mira el cope. Mira el Copérnico riéndose y luego aquí... ¡Mira qué te deja! Yo también, chaval. Mira la almeja así, riéndose ahí un poco haciendo el tonto y mira aquí la almeja full tryhard, tú. Y el Chuches también, el Chuches, míralo aquí y luego aquí... Y mira el Laxus, bro. Aquí con la sonrisa, el Laxus, y luego aquí, mira. ¿En serio, ¿sabes? Se había tirado al TP4. Aquí el Laxus, súper serio, bro. Bueno, mírate a ti. Yo no. ¿Te fuiste de la partida, Laxus? Sí, se fue la rata. Sí. No, tío. Kenflow y Ruperto en los face to face. Kenflow y Ruperto. Susito, ¿qué me vas a decir tú a mí? Vas caminando por la calle y ves a una abuela, jiji. Te das cuenta de que es Abuelichi. Y justo en ese día te tiró en un face to face. Mira, ya va a atracarla, la almeja. Espero que el meme gustara a ustedes. Uf, no sé, muchas fotos. El alcohol, el azúcar, la marihuana, la paja. La paja. Lo dejaré y me iré lentamente. Buen meme, amigo. Ah, ya tiene meme novato. Bien hecho. Entonces merece la canción de Titanic con la armónica. Hombre, sí, la verdad que la mejita sí. Lo voy a aplicar. Cuando les dices que ves Nexus HD, hombre. Así es, uy, amigos, así es. Decir a todas vuestras minitas de la clase que veis Nexus HD. 10 presos más peligrosos del mundo. El tío. Madre mía, ¿cómo se llamaba el canal? No sé. A ver. Creepypastas everywhere. A ver. Así vino la policía. Niños, espero que valga la pena. Estaba luchando con una garra de oso cuando me hablaron. ¿De quién es la risa? Supuestamente la mía. ¡Este es un Ruperto, bro! ¡Se me ha caído el agua y todo, tu tío! ¡Hostia, qué bueno, bro! A ver, hola, que me he mojado y todo, tío. A ver. ¿Cómo? Pena, estaba luchando con una garra de oso cuando me hablaron. La garra es una dona. ¡Hola, tío! Qué bueno, muy bueno, bro. El patrón Alfonso. Últimas noticias: se ha filtrado la llamada del poderoso líder del cartel. Uf. De los Whiskas. A continuación, las imágenes. ¡Alta uno! ¡Ey, quién habla! ¡Mira bien, hijo de tu puta madre! ¡Soy Alfonso! ¡Tu güey! ¡Relaja tu puta gente a la verga! ¡Soy Alfonso! ¡Güey! ¡Qué cutre es esta mierda! ¡Relaja tus putas partidas! ¡Si no te voy a partir tu madre, tío! ¡Toda tu bola de perro! ¡Te tengo identificado 30 güeyes! ¡Hasta tus putas perras te voy a matar si no te relajas, güey! ¿Cómo ves? Ya está, señor. Ahorita los bajo. ¡No cuelgues, hijo de la verga! ¡Te tengo ubicado más en ¡Te tengo ubicado! Ay, no es muy bueno, la verdad, este, ¿eh? ¡Pepo, chavas! ¡Cuarto! ¡No! ¡Mayichi! ¡Qué bueno! Está bien, ¿eh? ¡Hostia, qué bueno, tío! A ver. No lo vi venir, ¿eh? Pepo, chavas, cuarto. No, quita. ¡Mayichi! Bro, es muy bueno, tío. ¡Muy bueno! Es muy bueno, bro, tío. Sí. Tío, nadie merece salir de novato memero. Memero Elite, amigo. Enhorabuena. Muy bueno, tío. Muy bueno, de verdad. Hay que mandárselo a Maichi ese. Este se lo mandará a Maichi. Buenísimo, tío. De los creadores de Todo Gas llega Hipo Abadejo. Su dragón es tu chimuelo. La tiene en España. No sé, muy malo.
Chipear a Nexus con chicas. Chipear a Nexus con hombres. Niéguenmelo. Es cierto, ciertamente cierto. Sabía, es que los, en cuanto he visto los hielos digo. Y yo. Ya está. Vale, memeros élites, compañeros. Memeros élites. Y nos ponemos ya a jugar a GTA. Ay, no, nos faltan un par de este que son rapiditas y listo, va. Este meme ya está desactualizado. Copérnico y Zeus faltan un directo. Almeja, ayer no quedé en EF. Así es como me imagino cómo sería proponerle matrimonio a la Almeja. A ver. Joder, hombre, ¿no te gustan los kebabs, Almeja? Soy más de durums. Bueno, se parece a un durum mucho, Almeja. Es lo mismo. Sí, lo mismo. Sí. Es lo mismo, bro, es lo mismo. En el futuro tendrás un nepe grande. ¿En serio? Sí, pero dentro de ti. Díganme que no escribí mal. Esto igual no es un meme. Ya, es que ya no tengo ya no tengo código de creador, amigos. Me lo han quitado, compañeros. Me lo han quitado por no jugar a Fortnite. Cuando le esquivas un navajazo al Brian. ¿Qué pasó, amigo? Pero te navajea el Almeja. Yo lo fallo. ¿Tú lo fallas? No, tú no lo fallas. Yo lo fallo. Wey. Uf. Necesito 400 varos. ¿Qué es un varo? Dinero. Dinero. Pasta, pasta. ¿Para qué? Güey, tú nomás préstamelos. Arre. 100, 200, 300. ¿Pero para qué son, güey? Para apostar que Almejita ganara el siguiente cara a cara. Ok. Ok. 100, 200, 300. Pero Almejita siempre queda NF. Ah, es que si te digo. Te vas a burlar. Te prometo que no. Saldré en una cita con Copérnico. ¿Eh? Güey, yo respeto eso. A mí no me importa cómo seas. Eres mi amigo. 100, 200, 300. Cabrón, Copérnico ya tiene a su mano derecha como novia, güey. No puedo explicar. Deja de decir mentiras, chingada madre. Es malo, ¿no? Pa' que los quieres. ¿Para azúcar mí? De Copérnico. Men. Tira. Comprarle unos buenos porros a la Almejita. Bueno, vamos a dejar esto ahí porque no lleva a ningún lado, ¿eh? Yo le metería ahí. Nexus, un... ya quiero terminar de verlo, tío. Men. Tira. Una novia verdadera para Copérnico. Men. Tira. Una suscripción de Facebook de Nexus HD. Me. Traes el cambio. Oh my god. Es bastante malo, la verdad. Oh, Faruchi. Por favor. Es bastante malo. Vamos a... No te voy a quitar el rango, pero te voy a meter un warning. Almeja usando el cuchillo para ahorrar municiones. El dueño del paintball. No. Ya, Almeja, tío. A ver. Arriba la esperanza. A ver. Uf, mucho texto, amigo. Mucho texto, tío. Te lo voy a dar porque eres memero de élite. A ver. Conocidos como Triops son considerados fósiles vivientes que datan de hace más de 150 millones de años. Te contamos todo sobre su hallazgo y qué son. Toretto reencarnado ha vuelto. ¿En qué momento le dimos rango de memero de élite a este chico? No sé. Se iba a decir que no consiguió el rango. Hola, Peter. Adiós, Peter. Peter, te tengo que bajar el rango, amigo. Enhorabuena. A veces mejor no publicar que publicar estas cosas. Pobre Valentino, me gustaría obtener rango cine arqueano. ¿Qué Valentino? Coño? No sé. A ver, ha hecho aquí tenemos a Sabio Noel, ya sabéis que es un genio de la videoacción. Y vamos a ver qué nos trae de nuevo este chico. La verdad, cada día nos sorprende con... He de deciros de que lo hace solo una persona. Aunque parezca que lo haga, que detrás de todo esto haya un equipo increíble de efectos especiales, creedme, chicos, solo lo hace una persona, ¿eh? Es de verdad, ¿eh? Solo una persona.
Ya están diciendo no, please, por favor, dicen en el chat. Vamos a verlo. Todos lloraron por Torito. Pero nadie lloró por Valentino. Valentino, que descanses en paz. Verga, Valentino. Era el secretario del sheriff, ¿no? El secretario del sheriff, sí. ¿Se habrá visto la serie ahora? Uy. Poco tarde, ¿no? Siguiente. Omítelo. Jesús, dame fuerzas. Vale. Como van a jugar un face-to-face con cámaras, no sé si verán el Discord. Así que me dedicaré el día de hoy y mañana a hacer un mejor noticiero. Muy bien. A ver, ¿qué tienes, hamburguesita? Noticiero arcano, vamos a ver. Hola, mi gente hermosa, está viendo el noticiero arqueano, su noticiero de confianza. Ayer pasaron unas cuantas cosas entretenidas, pero sin más dilación, vamos con las noticias. Parece ser que ayer, Facebook iba mal y el directo se cayó dos veces, mucha gente se queja, pero yo lo veo como el día que tuvimos tres directos del jefe. Pero pasando... Vale, me ha hecho mucha gracia. O sea, literal, lo que dice es... todo el mundo se quejaba... de que ayer se me caía el directo y tal, pero él lo ve como que ayer tuvo tres directos míos. O sea, está contento, sí. ¿Sabes? O sea, muy bueno. Pero pasando al segundo punto del día, parece ser que nuestro compañero Código Alex no solo se instala a amigos, sino que también se instaló a su novia. La verdad que es muy interesante. Alex, si ves este video, mándame DM con el programa para instalarme una novia yo también. Yo también, mándamelo a mí también, Código Alex. Oye, Alex. Me están preguntando mucho por aquí que cómo te instalaste la novia. Pues un muy difícil programa, la verdad. Pásame el programa. Pásame el programa a mí también, Alex. Sí. Y como tercer punto del día, parece que nuestros compañeros Mayichi, Almeja, el jefe y Cooper estaban muy gritones el día de ayer. Les dejo con un pequeño video de las evidencias. ¡Mayichi! ¡Ojo, Almejita! ¿Qué tal, brother? Joder, no había visto la cámara de la Mayichi, tú se cabrea heavy, tío. Sí, la Mayichi. Ahí se cabreó, tú no lo has visto yo. Ha tirado al TF4 ya. Por Dios, como me vuelva a tirar a alguien, juro que no. No. Mira, ¡de verdad, Mayichi! ¡Mayichi! ¡Mira! Es que mira, el cabrón deja toda la cámara libre y solo se pone como en un lado de la cámara, ¿sabes? Que voy a morras. Venga, Meja. Hasta luego, Almeja, crack. Almeja, que te he dicho que para atrás, Almeja. Ay, macho, no me lo este episodio. Ya verás. Ah, güey. Madre mía. Bueno, y después de... Joder, las caras de la Almeja, te juro, por mí, es que son tan memes, tío, sí. De verdad. La Almeja es un meme con patas, te lo juro, tío, es buenísimo. Tantos gritos, nos despedimos, hasta aquí el noticiero de hoy. Recuerden que aquí tienen las mejores y más frescas noticias del momento. Un saludito y hasta mañana. Buenardo, la verdad. Buenardo. De verdad, tío, o sea, es muy difícil superar esto, la verdad. Buenísimo. Me ha encantado. Sinceramente, me ha encantado, tío. Es que lo hace muy bien, tío. Es que de verdad que lo hace muy bien. O sea, pilla los momentos, tal, o sea, nada. Muy bien. De verdad, hamburguesita, lo haces genial, tío. Un aplauso muy fuerte y muchísimas gracias por hacernos el noticiero, de verdad. Vale. Creo un emote en el momento y poquitas cosas, pero vamos a ver qué hay. ¡Ey! Este emote me gusta, para el Discord. ¡Qué bueno! ¡Ey! Bienvenido a KenFootTube. Nah, hay que currarse nomás para el emote. Dime, chustes. ¿Por qué está mi skin en vez de la de Almeja? No, es que eres tú el presidente de la violería, lo han votado ellos. Ah, vale, coño, que no he visto. Sticker para los dibujos malardos de Jalfonso y otros para los que les aprobó. Pues no está mal, ¿eh? Aunque qué guapo. El sticker sea un poco malo. El sticker está guay, tío. ¿Es Alfonso o, sí. O no? Sí, a mí me gusta, está bonito. Pero Alfonso no tiene los ojos negros. Da igual, pero es un... No, pues vete por la verga. Mierda. Sorpresa.
Eso sí que es una mierda. ¡Hostia, mira! Bueno, amigos, entramos en la de web, amigos, bienvenidos. Vamos no a ver puede qué ser, no. Verga, Nexo no ha avisado. ¡Ay, ay! Bro, pensaba que era. Pensaba que al dar. Era un vídeo, pensaba, tío. Porque ha dicho a la meja, ¡no puede ser! ¡No, cabreado! Y en la foto estaba. ¿No? Te lo juro que pensaba que era un vídeo, tío. Tiene audio, le hago fotos. Todas las fotos de almeja tilteado tienen audio, 100%. Esta foto tiene audio totalmente. Esta foto tiene audio totalmente. La fusión de dos genios. La fusión. ¡Dios! 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 ¿Quién es? Dinosaurio. Has hecho bien en poner este meme en la Dark Web. Lo has hecho bien, amigo. Has hecho bien. Has hecho bien. Mándaselo a Ale. Has hecho bien. Le voy a mandar una foto y se lo voy a mandar a Alex. Acá digo, Alex. Oye, este es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Se mamó Cody Hawking, dice Cody Hawking. Sois unos cabrones. Sois unos cabrones. La cara de un psicópata. Te queremos, Almeja. Hostia, es que es psicópata, tío. Es psicópata. ¿Vale? No recordaba esta joyita de canción antes de Arcadia, sí, la verdad. Impresionante esa canción, ¿eh? Tú te estabas flipando, wow, tío. Cuando vivías con tus padres, video, churches, ¿eh? Sí, qué vídeo, tío. ¿Qué es esto? Código, reprográmame ese cuello, niño. Reprográmate ese cuello. Bueno, tío. Oh, lol. Hostia, está todo encajado. Impresionante. No le falta de nada. Impresionante. Somos todos. Sí, sí, somos todos, sí, somos tío. Todos, literal. El Churches es el culo este, el Laxus, yo, el Almeja, ¿y el Roberto quién es? ¿No está el Roberto, no? No, eso no. Entonces no estamos todos, falta el Roberto. Bueno, faltan más también, faltan más, faltan es más. Hostia, Almeja. ¿Y esta boca? Está la magiche, tú. Sí, de verdad, odio mucho cuando te pones esta mierda en la cabeza, te lo juro, tío. Lo siento mucho, tío. Es el modo diablo, va a es ser... Es que, de verdad, es... Hostia, pero que es real. No, no es real, no. No, no es real, no. No, no es real, eh. Ah, es el montaje, el montaje. Bueno, estoy pensando, ¿real o no real, coño? Nexus, te voy a mirar, tío. Estas fotos son muy pequeñitas, tío, bro. También ponen muchas fotos. La novia de Código es todo tryhard ahí. Hostia, cuando rompí la play, tío. Me cargó una play. Bueno, fue una promo, no es que fuese. No, fue, no era mi play. No era mi... Hostia, mira. Cuando se le cayeron los cascos de la Almeja, tío. ¡Hala, hala! Hostia, ese, tío. Churche, bro. Esto es un vídeo de hace 6 años, tío. La Almeja. Cuando. La Almeja, cuando deja los porros. Pero cuando los encuentra, que los había perdido por casa. Vale, ¿qué vas a hacer, meme? Ya tenemos meme, amigos. Ponerlo para mañana. Almeja pierde los porros. Pero los encuentra, se los había dejado ahí en el escritorio. Ay, Dios mío. Relaxos, tío. Relaxos, deja de antojar. Hostia, niño con la jirafa, tío. Roberto, tío. Parece el gigante noble, tío. ¿Qué mierda es esto, bro, tío? Normal que esto es la de la web, tío, porque... O de macho. Cuando el Nexus encuentra los polvos de Copérnico. Eso eran tríos, huevos de tríops, ¿no? Sí, eran huevos de tríops, sí. Hostia, tío. Muchas fotos, muchas caras del... Como de la Almeja, ¿no? Muchas caras de la Almeja, ¿no? Hombre. Es que la Almeja es un meme con patas, el cabrón. Sí. La Almeja, tío. La verdad que es un buenísimo. Voy a dar tío. A todos al final. Un saludo. No sé cómo pronunciar tu nombre. Vale, amigos. Hoy toca nuestros amigos face to face. Hoy tenemos varias cartelitas preparadas. Bastante facheritas. Para jugarlas con todos vosotros. Hoy, compañeros. Podría ser que la Almeja. Encontrase ya, por fin,
su victoria. ¿Tú qué crees, Almejita? Chicos, ¿me vais bien, no? Vale, perfecto. Hoy sí, es el día. ¿Ya está? ¿Hoy es el día? ¿De qué? ¿Hoy es el día de qué? Tienes que aclararlo. De que os vais a enterar ya. Tanto reír. Vale, pues ahora os toca llorar. Ya hombre, está. Llevas ya varios meses diciéndonos que nos vamos a enterar, pero todavía no sabemos de lo que nos tenemos que enterar. O sea, es el... Ya os enteraréis, no os preocupéis, ya os enteraréis. ¿Pero de qué? ¿De qué me tengo que enterar, Almeja? Bueno, ¿de qué? Ya lo sabrás, ya. De tanto decirlo, alguna vas a pegar, Almeja. Es que es obvio. Claro, es, claro. Es como si dices, dime un número del 1 al 10. Y cada día dices un número, nunca lo aciertas, ¿claro? Algún día lo aceptarás, claro, al final. Claro. Y ese día lo recordaré 4 meses, ese día. ¿4 meses? Sí, sí. Nah, seguro que te fumas un porro y te se te olvida. Va, ya está, venga, dale la partida. Dale la partida ahora mismo, venga. Te queremos, tío. Gracias, Miguel, por sacar 5 suscripciones, amigo. Un besazo muy fuerte, tío. Oye, una pregunta. O sea, estadísticamente, Almeja hoy tiene más posibilidades de ganar porque somos menos. ¡Claro! Bueno, invité 2 personas, así que igual no. ¿Ah, sí? Sí, invité al Pepo y al Latger. ¡Uy! A Daniel ha vuelto, por fin. Que siempre, sí, que siempre sí. Digo que lo han baneado, pero no es eso. Que lo digo en broma, que mucha gente se piensa que es en serio. Pero no, está por ahí, está por el tenecillo. Oye, pues guay, ¿no? Es Ruperto. ¿Ha subido la foto? ¿Qué ha subido, Ruperto? Al grupo. La foto del Steve. ¡Se le ha pasado yo! Sí, sí, ya sé, me la soy al grupo. Sí, se le ha pasado yo hace un momento. Salita de Wiki. De Kiwi. Espérate, a ver que no conecto bien el mando, tío. ¡Conectate, pelotudo! Ahora. Nexus. Dime, amigo. Sé lo que vas a decir al final cuando lo diga. Pero estoy un poco así porque me duele un poco la cabeza, ¿vale? Por si acaso me notas así, ¿vale? ¿La de arriba o la de abajo? Vale, lo sabía. ¿Cómo me va a doler la de abajo? No sé, igual estás hecho un garchador, tío. Que va, yo soy un hombre serio. ¿El garchador argentino? Estoy apoyando a Copérnico en su causa. Igual no sé, igual llevas una maratón una maratón de películas de la chica infernal, no sé, bro. O sea, bueno, eso no. Igual Laxus lleva una maratón de películas de la chica infernal, te pueden hacer que te duele la cabeza. Es que ahora que la conocí es como que estoy viendo todas sus películas. Claro, a ver, al final cuando te gusta una actriz y ves que lo hace bien y que se lo trabaja, sí. y que de verdad actúa bien la película, bro, hay que verla. Es multifacética, o sea, ha hecho papel de buena, de mala. Sí, la verdad que sí. De todo. Le han dado muchos papeles. Sí, la verdad que sí. Muchos vergas. Andan también. A mí, mi preferido es cuando. Porque, claro, en todas las películas canta una canción, en todas las películas. Sí, es como que, musical. ¿Cómo era esa que decía? Hala. Es que tenía mala la voz. Esa bueno, es mi favorita, esa, la verdad. Esa es mi favorita, esa canción, la verdad. Esa es muy buena, la verdad. Pero lo malo es que la han dejado de contratarle en cierto sitio porque viste que el micrófono es eléctrico y a veces solía escupirlo y estaba dañando los micrófonos. Dale, brother. Joder, la madre que lo parió, tío. Joder. A ver, nos han hecho una carrera hoy que... Gracias, Juan, por la suscripción, amigo. Desde Galo. Nos han hecho una carrera hoy que no la voy a poner, pero voy a decir el nombre del chaval que lo ha hecho, que es De Sosa. Es que, tío, ha puesto una carrera full loopings. Y, bueno, esa carrera no la hacemos ni para atrás, tío. Es una locura, ¿eh? Es muy loco. Un face-to-face full loopings. No es broma, ¿eh? Y digo, buah, pues es que yo creo que eso ya... Ya ahí hemos pinchado ahí, ya. Carrera para arqueanos. Esta era una que quería poner. Face-to-face X mega rampa. La lloración, que es otra que nos ha hecho un suscriptor, leer descripción, que ya la veremos cuál es la descripción. Hay una de Squid Games que hemos puesto. A ver. A ver si lo encuentro, era... ¿Cuál era, bro? No está, tío. Ah, esta. Face to Face Squid Games, ¿vale?
otra que era de Fall Guys, que esta es interesante, puede estar chula. Y después había otra. No, ya está, creo, ¿no? Ya está, sí. Mega Rampa Mario Bros, esta la jugamos ayer. Mega Rampa Goku, la jugamos el otro día. Vale, ya está, la tenemos. Uy, espérate, espérate. La lista de partidas. A ver, marcadas. Un momentito que quiero preparar una cosa. Vale, no, ya está. Vale, ya está, chavales. Hay varias partidas. Uy, tengo que poner nombre, espérate. Venga. ¿Un nombre inválido? ¿Por qué inválido? Ah, vale. Venga, listo. Chicos, ¿estáis listos para la invitación, amigos? Así es, capitán. Muy bien, así me gusta, compañeros, de que estéis siempre listos. Venga, vamos allá, compañero. Vamos allá, compañeros. Vale, os voy invitando ya. Ya vamos preparando ya esto. Tiene pinta, hay un par de carreras que tienen muy, muy, muy buena pinta, la verdad. Muy buena pinta, Es el. Porque el modo Diablo. Lo del face to face ese puede estar guapo también, Lo del face to face de. Del Squid Game. Tiene muy guapo. Es un face to face, ¿vale? Bueno, no sé si habéis visto la última prueba de. La penúltima prueba de los juegos del calamar. Es una prueba, pues que. Ah. Bueno, ya la veréis, ya veis. ¿Qué? Ah. Nada. No, Ruperto, te cacheteo. Hoy bueno. Si perdía la almeja, pasó algo. No. Sí. Hoy, cada vez que pierda la almeja, le vamos a hacer un spoiler de los juegos de este. Nexus, te lo digo en serio. Como hagas eso, te enterarás, ¿eh? Es que, joder. Tú sabes. Rusito, ¿sí? Te invito, bro. Vale. Almeja, ¿tú sabes que esa serie está hecha al detalle para que te la veas del tirón? Oye, bro, una cosa. Porque ha entrado un tío que se llama Solo Mirare. Y se ha ido. Igual Solo Mirará. Porque igual era un hacker que solo miraría. Y se ha ido, ¿sabes? Y se ha ido. Se ha ido. O sea, entró, miró y se fue. Vale. Vale. Un hombre de palabra, chaval. Un hombre de palabra. Muy bien. Un hombre de palabra de verdad, Hombre. Impresionante, Muy bien. Hombre, Rosito fan. ¿Cuántas ganas? Hombre, de fan? Hombre. A mí siempre me gusta jugar con el Rosito, la verdad. O sea, me gusta traerlo un poquito. A ver, ¿quién falta, amigos? Invitar al Daniel, falta el Dani. A ver. Incluso. Hola, buenas. Mira, el Pepo siempre da las buenas, el Pepo, Siempre da muy las educado, buenas. Muy educado. Muy educado el Pepo, la verdad. Solo miraré y ya. Es que es un chaval. De verdad. Que. Uy, lo que me ha dicho el código, espérate, me dice. Hijos de Pep, no sé por qué ponía esas caras. No me di ni cuenta. Nadie se da cuenta de la cara que ponemos. Nadie, nunca me doy cuenta tampoco de las caras. Ahí está, ese es Daniel. Este es A ver, bro, pero sí. ¿Por qué te pones esto en un momento? Te pones Daniel. Daniel, ¿por qué te pones Zixcl? Bro, ponte a Daniel, tío, porque vamos a pronunciarlo. Esta es la cuarta cuenta ya de Daniel. Le pasa alguna cosa. ¿Y se va? ¿Por qué se va? Lo habrá sacado algo. No, no lo he sacado, de verdad. No, el juego lo habrá sacado. Lo habrá sacado el juego, digo. Daniel, últimamente, ¿qué te pasa, Daniel, amigo? ¿Estás bien? ¿Has cenado, Daniel? ¿Has comido bien? Bro, ¿qué? Al Daniel le faltan unas buenas lentejas, amigo. Ya te digo yo. Unas buenas lentejas y se arregla todo, tío. El otro día se le olvidó la contraseña de la cuenta de Discord y tuve que invitarlo en otra cuenta. Se le va. Pero, tío. ¿Qué dices? ¿Se le olvidó la contraseña de la cuenta de Discord, sí. Daniel? Sí. Mira, otra vez dentro de Solo Miraré. ¿Otra vez, tío? Solo mira. Solo mira. Será, ¿no? Solo mira y se va. Por favor, vete. Se me olvidó saludar. ¡Ah, hombre, claro! Ahora sí, vale. Bueno, y ahora te vas. Ahora sí, hombre. Siempre hay que saludar. Es de buena persona siempre entrar, saludar y mira. Hola. Hola. Hola, compañero, hola. Bueno. Espero que cumplas tu palabra, compañero. Espero que cumplas tu palabra. De Solo Miraré. Que seas un hombre de palabra. Muy educado usted. Madre mía. Vamos, que el Chucho se va a un NF a la primera, hombre. No, del tirón. Es una carrera, aquí no queda último. ¿Que no quedas último aquí? Último, te he dicho. O sea, último no, o sea. Risto, ¿por qué pones Hola Nexus? Te sigo desde hace muchos años. Mira, voy a poner $100 por Ruperto, voy a apostar. $100. Apuesta por mí, desgraciado. Apuesta a mí, bebé. ¿Por qué? Apuesta a mí. Nah, no voy a apostar a ti.
Vale, vete. Gracias, Eri, por esas estrellitas. Voy a apostar por mí. Eso, no voy a apostar por ti porque eres un perdedor, tío. Es un loser. Dale, ya está, ya está. Dale, guay. Soy un perdedor, pero este perdedor te conquistó. Eso es ganar. ¿Qué vas a contestar tú? Yo aposté por ti, Laxus. Ese es mi amigo Rusito, que me 900 pavos, desgraciado. ¡Hostia, mira, 900! Muy bien, Rusito. Está... 900 pavos tirados a la basura, enhorabuena. Me está mintiendo, pero al menos... Sí. Me miente. ¿Apostaste a mí de verdad? Sí, es verdad. Venga, Buah, Rusito, te quiero. ¡Let's go, amigos! ¡Hostia! Yo ni idea, ¿eh? O sea, esta carrera la ha puesto el Chuches, ¿eh? Seguramente la haya practicado 44 veces ya. ¿Qué pero bueno. Dice? ¡Míralo! ¡El Chuches lleva hacks, chavales! ¡Me han empujado, tío! Bro, tío, que me ha empujado tan feo, tío. Que me ha empujado tan feo, tío. Solo miraré, no está cumpliendo su palabra, está jugando, ¿eh? ¿Sí? Es verdad, tío, está jugando, loco. ¿Por qué habéis volado tanto? Oye, porque el Pepe Moreno va primero, baneado del Discord, por listo. Ah, ya, el Pepe Moreno se está pasando ya, ¿eh? De confianzas. ¡Fuera! Mira la meja aquí detrás. Hombre, meja, ¿pasa algo si te adelanto la meja? Va primero, Pepe. Estoy con Pepe y con Lashes, ¿eh? Sí, ah, está detrás mío. Claro. Ah, está detrás mío. No me adelante. Vale. ¿Qué más es esto? No. Va, tío, es que la que más liada. Qué liada, loco, qué liada. Último, tío, me ¡oh, último, segundo! Tío. ¡Let's go, amigos! Qué liada, tío. Qué asco que dais. Va, tío. Último estoy, tío. ¡Es asco! ¡Uy, Dios! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, primero, let's go! ¡Primerito, amigos! ¿Por qué no soy la bro? No mames, ¿esto qué era, amigo? ¿Por dónde vale. Entiendo. Ya está, GG, chavales. Ya empezamos con este tipo de cosas, loco. ¿Por dónde el diablo había que ir? Por arriba, Rusito, hay que darle la vuelta al boliche. ¡Qué mal, que me ha chocado! ¿Quieres el gracioso que me ha chocado? ¡Madre! ¡Hasta luego, Ruperto, crack! Nexu, volví acá, Nexu. Sí, ahora voy. Nexu, que si no vas a perder la apuesta. ¿Qué no? ¿Qué apuesta? ¿Qué hay que hacer aquí, tío, en la flecha? ¿Qué hay que hacer? Me da igual perder esa apuesta, la verdad. Prefiero seguir ganando. ¿Qué hay que hacer en la flecha, chavales? ¿Qué hay que hacer? No, soy idiota. Qué asco, tío. No sé qué hacer. Vale, buena. Pues si la has jugado 20 veces, ya está cargada, Chuches. ¿Cómo va, sabes qué tío? Hacer? O sea, te la habrás jugado tú. Chuches, tiene que ir para el lado que te marque la flecha. Chuches, pero si me la has pasado tú la partida, ¿cómo la voy a haber jugado yo, Chuches? Pues eso te la paso y la prueba. Sí, me la has pasado hace 5 minutos, Chuches. Venga, llorones. Oye, pues está guapa, la partida esta, tío. Está guapa, está guapa. Las carreras así también molan, tío. Las carreras que son así. Dios, tío, va a ser serio. ¿Por qué ponen esto? Laxus, es una carrera normal y corriente, bro. Estoy hablando con una carrera. Mierda. Según eso, esto es facilísimo. Mierda, me he caído y seguro que ya voy quinto. Ah, pues no. Va a ir quinto, tío, si son malísimos. ¿Por dónde demonio hay que ir, bro? ¡No! Hostia, tío, otra vez me he chocado, bro. Me voy a poner la primera persona, tío, porque si no, macho, soy un noob, te lo juro, eh. ¿Quién va segundo, Nesu? Nesu, no es por meterte presión, pero... ¡Ah, está Ruperto! ¡Qué asco da Ruperto, tío! ¿Qué ha pasado? Bueno. Hostia, se me queda pillado el coche aquí, tío. Joder, tío, se cruza este coche mogollón. Tranquilo, Mejita, tranquilo, bro. ¡Qué guay, tío, buah! Venga, crack, Rupertito. Lo ha pasado a la primera el Churches, tío, qué rabia. ¿Pero para dónde, ahora? Ah... Vale, son dos vueltas, ¿vale? Hemos dado una ahora con esta. No. Hostia. O sea, ¿tú ya has terminado? Sí. Son dos vueltas, hijo. Joder. Qué mal indicado está aquí esta, ahora. Este punto, tío. Sí, un poquito sí, ¿eh? ¡Ah! He perdido tiempo ahí. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, ya. Pues créetelo, Almeja, créetelo. Bienvenido a la realidad, hermano. Almeja, ¿todavía vas por el wall ride primero? Wall ride. Wall ride. Sube ahí, Rupert. Almejita, bienvenido al primer NF de la parte del día. ¿Cómo te sientes? ¡Que me dejéis! Va a ser el 100%, ¿eh? O sea, no tiene otra chance. Tranquilo, Almeja. Estamos contigo, Almeja. Estamos contigo, ¿vale? Estás conmigo. Yo estoy contigo en cuerpo y alma. Bueno, en el cuerpo no, pero en alma sí.
Cuerpo no, que... Una pregunta, ¿por qué pone que voy segundo, Roberto? ¿Ya te has quedado atrás? Sí, sí. Cabrón, el Churches, este imbécil que eres, de verdad. ¿Cómo el Churches se pone contento por ir segunda posición, eh? No va ni el primero, eh. No, mejor que tercero es, ¿no? No, 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 exploté. Hombre, pero sigues siendo un perdedor, Churches. ¿Sabes? Nah, este no es perder. Sí, sigue siendo un loser, tío. Hay que ver el lado bueno de las cosas, hombre. La madre que me parió. Vamos, 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 que no me adelante el Chochos, que no me adelante el Chochos. Vamos, vamos, vamos. Voy a por ti. Carrera normal, decía. Decía él. Es una carrera normal. Sí, ¿no? Y los Wallray y estas cosas. No, Nesu, tío. No es mi culpa que seas tomado, Laxus, de verdad, bro. Ya ganó Nesu. Ya empezaste. Hoy sí no tengo paciencia para ti, te lo juro. Bueno, me la pela. Hace 10 minutos se llamaban. Tío, este looping está mal hecho, tío. Este. ¿Sabes que hay otra cosa mal hecha también en esta partida? Tío, ¿no? Tu cara. Let's go. Imposible hacer esto, bro. ¿Qué no? Si yo lo he hecho yo. Lo acabo de hacer, Rosito. Hostia, hace 3 horas que estoy acá, ¿eh? Joder, Rosito, pero si solo tienes que ir… tienes que ir para la derecha y luego girar a la izquierda rápido, ¿sabes? Para pillar velocidad. ¡Ay, pase loco! No me lo puedo creer. Y lo tira Chuncher. Ideal, ideal. Bien hecho, una Rosito. Noche ideal. Ah, que era Rosito encima. Bien hecho, Rosito, Chuncher. bien hecho, bro. Gracias, luego te paso los 5 euros por Pepa, Rosito. Sí, señor. Tal cual quedamos, me lo creía, ¿no? Me lo creía, tal cual quedamos, bro. Tío, esto, coger carrerilla, es un infierno, ¿eh? Ya, ya, es complicado. ¡Eh, Churche! Sí, Ruperto, tío, me he quedado aquí atrancado. Apuesto 100 estrellas a que gana el jefecito. Sí, ahora, ¿no? Nah, tío, esto no se llega, tío. Ya me perdí aquí, tío. Pues deja de lloriquear. Solo escucho llantos y llantos y más llantos, ¿eh? ¡Guau! Menos mal. Ruperto, voy a por ti, ¿eh? Sí, sí, le da una vuelta a la almeja, tú. Le da una vuelta a la almeja, bro, tío. A Laxus también, y no dice nada, solo a mí. Le da una vuelta a la almeja, tú, ¿qué dices? Almeja, ¿cómo puede ser tan malo, mira, cabrón? Voy a reventar el cráneo. Me pone Nexus, lleva una vuelta más que tú. Y solo hay 2 vueltas, ¿sabes? Es la hostia. ¡Let's go, amigos! ¡Woohoo! ¡Qué asco que das eso, tío! Te la sabías. Pero, Churches, me la has pasado literal 5 minutos antes de empezar, tío. ¿Cómo cojones me la voy a saber, tío? Venga, Roberto. ¿Tú eres consciente de las cosas que dices? Yo siempre soy consciente. Mira, este quién es, el Almeja. Almeja, ¿cómo puede ser tan malo, tío? Es imposible. Callar, tío, ¿te quieres callar? Es malísimo, tío, malardo, eh. ¿Por qué va? Se me gira el coche, tío. ¡Que no me expectéis! ¡Que no me expectéis, Churches, tío! ¿Qué haces, macho? A ver, vamos a ver el almeja, chicos. ¡Que no! Vale, ya está, tío. Ay, mira, qué malo es el almeja. Estaba viendo a Rosito cómo pasaba el Warlight, pero. Yo creo que no va a pasar de ahí, así que es tontería seguir mirándolo. O sea. No, pero ¿por qué, tío? Yo creo que no va a pasar de ahí a Rosito, así que es tontería seguir mirándolo. Ya. Hostia, no, séptimo. No es mala posición, ¿eh? ¿Me dejas séptimo? Ojo, que no. De 7, ¿no? Claro, 7 de 8. Joder. Buena posición, Almeja, la verdad, ¿eh? Enhorabuena, tío. O sea… Vamos, segundito. Estamos ahí en la tabla. Míralo, Almeja, míralo. Hombre, piensa que… Que también están las 7 maravillas, ¿ves? Las 7 maravillas, los 7 fantásticos, ¿sabes? Bueno, la última me lo he inventado. Los 7 fantásticos. Los 7 nanitos. Los 7 nanitos, claro. O sea, hay de todo, Almeja, de 7. Y no tiene por qué ser malo. Claro, las 7 bolas del dragón. Pero no tiene por qué ser malo, 7 es un buen número. Lamentablemente en la carrera no te sirve de nada, ¿no? Pero 7 es un buen número. Debías estar contento. Joder, la mejita como juega, míralo. Aquí pincha la almeja, ahí pincha. ¿A qué la paso?
Tú mejor no te pongas nervioso, bro. Tú no te pongas nervioso. Ajá. Los siete pecados capitales, claro, ahí está. Los siete NFs capitales también, es buena esa. En la mejor los tiene todos, los siete. Bueno, para que el chuches reponga los pañuelos. ¡Hombre, muchas gracias, Miguel, compañero! Un besazo muy fuerte, compañero. Muchísimas gracias por esas mil estrellazas. Hombre, es una buena donación porque la verdad es que lo gasta rápido. Muchas gracias, compañero Miguel. Bueno, otro NF más. ¡Enhorabuena, Meja! Hay más gente que hace NF en Exur. Hay más gente. Ya, Meja, tú juegas todos los días, desgraciado. Yo no juego nunca esto. Claro, o sea, es la diferencia. Jugar todos los días y hacer NF, vergüenza, debería ser para ti y para tu familia. ¡Hola, hola! ¡Para tu familia, dice! Nexu. ¿Qué? Decirle a los espectadores de tu directo que muteen un segundo directo que le vamos a hacer el primer spoiler al Meja. No, vamos a hacer spoiler, pobre. Bueno, a ver, en el juego del calamar... Turtis, te meto un cachetón del copón. No aparece ningún calamar en ningún momento. Ya está. Te lo digo en serio, Turtis. ¿No la viste en serio al Meja? No la he visto todavía, la Meja. No, me falta nada, voy por el cuarto capítulo. Guau, tío. El final es impresionante. A ver, chito. Pero ¿cómo no has visto todavía la de Juego de Calamar, tío? Si la he visto solo todo te voy a decir que no Iron Man muere. ¿De quién? ¿Quién? Iron Man muere. El siguiente NF será más fuerte, Almeja, así que ten cuidado. El face spoiler. To face. ¿Eh? Es carrera, vale. Sí, esto ya... Vale, leer antes de jugarlo. El último punto de control para llegar al último punto de control... Debes buscar la rampa oculta que escondí si llegas a la meta. Ojo, Inexus ídolo, el 000.1 logra encontrar y pasar a la meta. ¡Ey! Gracias por el tip, amigo. Gracias por el tip. Esta carrera es literalmente una carrera que han hecho para nosotros, ¿vale? Así que, ¿eso es un face-to-face o una carrera, bro? Pone face-to-face, pero hay una rampa oculta. Es como una mega rampa, ¿puede ser esto? O sea, que tú ya te sabes la rampa oculta, ¿no? Vale. Chuches, me la acabas de pasar hace 10 minutos. ¿Has hecho tú? Ay, de verdad, Chuches. Uf, qué ganas de eliminar al Chuches de la faz de la tierra de un puñetazo, te lo juro, tío. Kilo Saitama. Rusito, las dos islas y a la parte. Déjame llorar, Chuches, que estoy viendo ya llorando. ¿Quién está hablando? Vamos, señores, Venga, seriedad. Este es mi día, Churches. Seriedad. El día del NF, otro día más. Vaya. Solo he venido a molestar al Churches, tío. Solo he venido a molestar al Churches. Vamos ahí, amigos. ¡Let's go! Oh, es una mega rampa invertida, ¿no? Puede ser. Oh, Dios. Pasa, Almeja. ¿Quieres más NF? Imbécil. Ver, ha sido sin querer, Laxus, tío. ¿Qué te ha sido aposta, tío? Casualidad que el NES uno se haya caído, No, bro. Pepo, hasta luego, Pepo, por ir rápido, listo. Lo que pasa, amigo, cuando vas rápido. Almeja, escúchame, tú eres imbécil, chaval, en serio. Eres imbécil. Madre mía, vale. Tú, pero eso es una locura, Lo sabes, ¿no? Laxus. Tío, Rusito, escúchame, ¿no tenías que trabajar mañana? Nah, amigo, esto es una locura, te lo digo ya de una, No vais a pasar ni uno, ya te lo digo ahora. ¿Por qué? ¿Tú pasaste? Sí. ¿Y entonces por qué no vamos a pasar ninguno? ¿Qué pasa? Ahora lo veréis. ¡No! ¡Vamos! ¿Has pasado, Churches? Sí. ¿Qué dices? ¿Has pasado? Sí, tío. ¿Cómo Let's coño? Go. ¿Cómo coño has pasado, tío? ¡Adiós, pringao! Yo me he caído por intentar chocarte encima. ¡Vámonos! No va a pasar ninguno, tranquilo. Me llegas a tocar, Pepo, si ¿qué no, es abajo? Es por la derecha, Chuches, tú por la izquierda. Déjame pasar, no me tires, por favor, os lo pido, vale, tío, Vale, Meja, vale. ¿Quién ha sido el primero? ¡Qué haces! No puedo gritar, pero ya veréis. Buah, os lo juro que me habéis liado una, chavales. ¿Este quién es? Ratas, buah. Sois unas ratas de cloacas, lo digo en serio, los dos, Chuches, ¿por qué insultas a tus amigos, Churches? ¡Que hay que bajar! ¡Hostia, este quién es! ¡Rosito, lo siento! ¡Venga para abajo! ¡Churche! Pensé que era una carrera normal. ¡Ay, perdona, Pepo! Perdona, Pepo, amigo, lo siento, de verdad. Hombre, Rosito, ¿qué tal, amigo? No. Pasa, tranquilo, hombre. Sí, ya sabes que yo. Yo nunca... quiero que llegue el Almeja otra vez, venga, afuera. Nexus dice: ¡mira, se está cabreado el Pepo!
Chess, cuando coja yo el camión, te lo juro por mi madre que no vas a pasar ni una vez, bro. Ni una. Ya, la cosa es que no vas a coger el camión ni una vez. Joder, no lo vas a coger. Mira, ahora mismo. ¿Este quién es? ¿Ruperto? ¿Rupertiño? Uy, no, me he... Ruperto, ¿qué tal, compañero? ¡Se cae el suelo, Ruperto! ¡Se ha quedado el suelo! Soy imbécil. Hombre, Laxus, pasa, hombre. Pasa, Laxus, amigo. Hay peligro, ¿eh? Almeja, ¿dónde va, tío? O sea, por aquí no es. Hombre, Almeja. Por aquí, ¿eh? Chuche, te voy a tirar con el coche, vas a ver. Almeja, ¿dónde vas? Que estás... Es para el otro lado, Almeja. Me quería tirar. Es para el otro lado, Almeja. Ahí, no, para ese lado, ¿ves? Mira esto, era... ¡No! Mira, esto es increíble. DJ, chavales, le voy a llegar a la partida de Almeja, DJ. ¿Qué hace? ¡Almeja, tú cabreado, tú! Pero, Almeja, relájate, que vas a quedar en F igual, no sé qué haces. Hostia, el Pepo, me ha peinado el Pepo, ¿eh? Almeja, que te recuerdo que Nesu también te ha tirado, ¿eh? No, perdón, yo no le he tirado ni una vez. Te he hecho el primero. Así que no... Eche la culpa a otro, ¿eh? Almeja, ni una vez te he tirado, ¿eh? Ni una vez, Almeja. No te hagas el Rujito, ¿qué te pasa, Rujito? Nada, bro, tengo que pasar, ¿qué crees que haga? O eres tú o eres yo, o soy yo. O eres tú o soy yo, dice el tío rata. Claro. ¿Por qué no vamos a pasar al final? No entiendo, ¿qué pasa en el final? Que te dan un damper. Que te dan un coche gigantesco, tío. Venga, hasta luego, Rosito. Sí, tu huevo. Rosito, pasa ya, pesado, pasa ya. Pasa tú, que yo no te puedo empujar. ¡Hola! No me lo puedo creer. No me lo puedo Rosito, creer. Rosito, yo no te he empujado. Rosito, yo no te he empujado. Bueno, pasa, bro, pasa. Es que no sabía. No. ¡Rosito, la madre que te parió! ¡Déjame pasar ya! ¡Pasa, bro! ¿Qué quieres que haga? Esta carrera es demasiado, ¿eh? La madre que lo parió, tío, de verdad, ¿eh? Esta carrera es una locura, bro. ¡Madre mía! ¿A qué le he liado? No me lo puedo creer. Guau, guau. ¿Qué pasa? Esto es demasiado, esto es demasiado. Es una raticate, tío. El Pepo ¿qué pasa, es idiota, Churche? Es hay cosas peores en esta vida, bro. Sabes la vida ahora este coche, tío, ya. Hay cosas... ¡La Xuxa, te he dejado pasar, rata de mierda! ¡Guau! Hay cosas peores en la vida, has dicho. Claro. Bueno, pues ¿y la sí, la verdad que sí. Si no has llegado, ha dicho que al final. De verdad, final. Tío. Eres demasiado pesado tirando tractores, tío. Lo he dicho, Geri. ¿Te frustra no llegar o qué al tractor? Por tu culpa ha sido todo, así que calla. Es que un tractor sabe tirar, es que ha sido malo, tío. ¡Hola! Tira para el Churcher. Tira. Churcher, dice. Churcher. Nah, pero tú esto es muy troll, te lo digo en serio. Esto es muy, muy troll, tío. Son 21 puntos, eh. Nah, esta partida es muy troll, tío. Qué bueno que está, tío. El man ese dijiste que solo mira. Tía, sí. Pues mira. Bro, me acaba de tirar. Vamos a votar para pulsar. Sí, hay que votar para pulsar. Pero entonces no la vale. Bueno, bro. Si hacemos sí. Eso, no la vale. Ya luego, ya verás tú. ¿Qué? Aparte, no hay forma de no tirar a cabrón. Pepo, pasa. Meja. Pasa, Pepo, pasa. Meja. De verdad, te lo digo. Pepo, pasa. Pepo, pasa para adelante. Llevo mucho rato para subir, Pepo. Encima eres malo. Llevo mucho rato para subir, Pepo. Mucho rato llevo. No me toques lo que no suena, Pepo. Pepo, tíralo, Pepo. No. Tíralo, Pepo, por favor. Tíralo, Roberto, Pepo. Yo de ti no pasaría, Roberto. Yo me esperaría, un poquito igual. Gracias por el empujoncito. Nada, bro. La suerte te he dejado pasar, no mames. Ruperto. ¿Qué? ¡No! Amigo mío, Ruperto. ¿Qué? ¿Nunca te he dicho que eres mi mejor amigo, Ruperto? ¿Por qué esto ahora? No, simplemente te lo quería recordar, No, ver, Laxus, no te dejen caramelizar. No se lo te dejen. Almeja, a Ruperto. Ruperto, no caiga en eso. Oh, estoy cruzando el puente, qué pena. No, Ruperto, va, coño, que llevo 2 horas para subir aquí, no me jodas. Tíralo, bro, tíralo. No, Almeja.
Vale, ya está, Ruperto, muy bien. La siguiente vez, ya verás. Pero el mix. El Nexus. ¿Vos que estabas jugando? Nexus, ¿vos que estás acá? ¿O qué? Sos testigo de que frené para que pase. Sí, sí, has frenado para que pasase. Y el imbécil va y te choca a ti. ¿Almeja estaba jugando? Seguir. Es demasiado largo el camino. No, esto es una locura, te lo digo en serio, tío. Tío, y más con estos coches. Buah. Lo que me acaba de tocar, tú. Lo que me acaba de tocar, tú, ahora mismo. ¿Quién es este, bro? ¿Quién es el tractor que está delante? Los voy a dejar pasar porque esto... Ruperto, pues. Yo no os voy a tirar, en serio. No os voy a tirar, los voy a dejar pasar porque sé lo que cuesta llegar con el tractor, los voy a dejar pasar. No, bro, tío, me tiraron. Nexus, a ver qué me van a tirar, Nexus. Tío. ¿Quién es? Almeja coge una rampa, me choca de vuelta, se cae y me echa la culpa de vuelta. Almeja, pero que no te choques contra la movida esa, tío. No, Rosito. Oh, tío. Hombre, Almeja, ¿qué tal? Cada vez que me van a tirar, tío. Almeja no ha pillado todavía ni el camión. Almeja no ha pillado ni el camión todavía. Ay, no. Tú, esta partida es una trolada de la hostia, te lo digo, eh. O sea, ahora vamos con Cádiz de golf, eh. ¿Ah, sí? Sí, sí. Aquí no subes. ¡Oye, que no se controla! ¡Que no se controla! No. Tío, Churche, escúchame, me cago en todo lo que tienes de vida. Uf. Tío, bueno, bro, no Churche, hagas eso, bro. Estaba en la meta, Churche, ya. Que se me ha ido. ¿Qué pasa con este coche, bro? Sí, Churche, sí, Churche, sí. No tiréis con el tractor, que es muy jodido el tractor. Tío, estaba en la meta y me tiró la rata esta, Churche. No tiene gracia, ¿verdad? Yo no he tirado a nadie porque sé lo jodido que es subir con el camión, de verdad. Yo tampoco, ¿eh? Yo solo tiraré si es Almeja. Con el tractor. Sé lo jodido que es subir con el tractor. Te puede dar toda la risa que tú quieras, Churche, pero la verdad a mí no, porque yo te respeté a ti, bro. ¡Oh! ¡Repicado, loco! ¡Oh! Axel, yo si te pillo, te reviento, tío. Ahí es donde esté. No tiré a nadie porque Almeja se tira solo. Ya. Quitarse. Ve, mira. ¿Ve cómo se cayó solo? ¿Quitarse? Joder. Es que madre mía. Si es que la Almeja… Ay, Churche, ¡hostia! Por favor, Churche. ¡No! Si es que a la Almeja no hace falta tirarlo, si él ya se cae solo, él. Por eso te digo que no. Ah, la no me lo puedo creer. A mí, ¿eh? Yo habría llegado el tercero al camión. El tercero. Que no. Estoy jodido. ¿Y qué pasó? Que voy ardiendo. Que me tiro el Churches. Que no te ha tirado. Ah, vale, Churches, vale. Estaba a punto de llegar a la meta. Pero el Churches es una rata, ya sabes por quién tienes que ir. Luego han cogido todos los camiones y pues ya está, ya no paso. Yo he dejado pasar a todos los tractores, yo. Que yo no he sido. Almeja, ¿dónde estás? Decime que te ayudo, tío. Sí, vas a ayudar, sí. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué le pasa? Rosito, te mismo día. Otra vez me caí, tío. Pues nada, no va a pasar ni un tractor, te lo juro, ¿eh? ¡Qué pesado, Churche! ¡Si te has caído solo, pedazo de rata! Se cae solo por falta por carencia de habilidad. Y viene de tierra, por madre carencia de habilidad. Te tiembla la mano, Churche. Por carencia de habilidad. Y viene a echarle la culpa a los demás y que no va a pasar ni un tractor. Di que es lo que quieres hacer porque eres una rata. No, y no, ya no, está. No, no, no. Por carencia. Me ha encantado la palabra. Carencia de habilidad. Pues sí, la verdad que sí, es eso. ¡Hostia! Mira, ¿no? ¡La que me ha pasado por arriba! Míralo, ahí va el Churche, míralo. Nesu, te voy a tirar, lo saben, ¿no? No me vas a tirar. ¿Quién es el cochito negro este? ¿Que no te voy a tirar? No me vas a tirar. ¿Por qué? Porque eres malísimo. Ay, no, por favor, de camión no. Encima me retas. Ese. Lasu, quítate. Lasu, quítate. Te lo digo en serio, chaval. Eso no te ha avisado, ¿eh? ¿Has visto a Lasu cuando soy bueno? Muy rara vez. ¿Qué se está partiendo, Nexus? Te lo juro que te voy a meter. Te voy a meter con todo al final, ya te lo estoy diciendo. Uy, me he caído. Tengo que volver a empezar desde el principio. Churches, ¿qué intentas? ¿Churches, qué intentas? No.
Felicito, espero esté bien, un saludo. Bueno, te voy a dejar porque me das penita un poco, ¿eh? Cuidado en eso. Pasa, pasa. Almeja, para allá, anda, de ser tan malo, tío. Cállate, tira para adelante. Me he escondido. Me he sentido un poco Zeus, la verdad, escondiéndome ahí en un. La madre que lo parió. ¿Quién, es, quién viene por ahí? Al Laxus, coño. Hostia, qué bueno, tío, ser malo. Laxus, vengo en son de paz. Paz, amor y sexo. Laxus. Con lo último ya está, con lo último ya está. Me has convencido. Ay, 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 ay. No, ay. Tío. Tío, pero ¿por qué pone el caddy de golf, tío? Es que porque no me... yo qué sé, tío. Y ahora arriba pondrá el... La almeja por fin ha pillado el damper, la almeja. ¿Qué pasa, Rosito? ¿Qué pasa, picha? ¿Qué? Sí, sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Tú dijiste que cuando me viera me iba a reventar, pues yo te reviento. No pasa nada, bro. No pasa nada, tío. La almeja tiene el damper, chavales. GG. Totalmente GG, vamos. No, pero GG Churches, pero que no vas a pasar como me llamo Goar, te lo digo en serio. Como me llamo Goar. ¿Cómo te llamas, Goar? Almeja. Eso es. ¡Que me caigo! ¿Quién te preguntó? Tío, no, no me estoy. Me estoy tilteando, ¿eh? ¡Hostia! ¿Quién es el mala leche este, tío? El almeja. El camión amarillo, ¿quién lo lleva? El almeja. ¿Qué mala leche que eres, bro, eh? Déjale pasar a Rosito, hombre, que no ha hecho nada a nadie, pobrecito. No, 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 ahora almeja, ya está, ¿eh? Me da igual, voy yo. ¡Hostia, hostia, pero quién viene por ahí! ¿Quién es este, adiós, bro? Luego va de víctima. ¡No, me he caído! Mierda, tío. La madre chuche, que... me bajaste 25 escalones para abajo. Me bajaste 25 escalones. Chuche, ¿qué dónde estás? Almeja, ¿sabes qué cuesta? No, para abajo. Vale, vale. ¡Oh! Ahora, no. Ahora, el verdadero enemigo. El verdadero enemigo. El no, Churches es que y la almeja. Un supercoche, almeja. Ahora te ríes. Y aún así te seguías cayendo porque eres manco de cojones. ¡Hola! Diciendo las verdades a la cara. Escucha, escucha. O sea, si pero, con un supercoche te caes, es no, malo. Pero ahora no vas a pasar tú. Van a pasar los demás, pero tú no. Vaya, Churches, perdona, ¿eh? ¿Sabes? Otro, ¿qué tal? Y dale, Rosito. ¡Ay, me he caído! Tío, yo voto por reiniciar. Por reiniciar, ¿no? Iniciar, hostia, no, chaval. Mira la almeja, tío. Es malo, pero de que nació el tío. Lo que me acaba sí de tocar, malo, chaval. Malo, tío. O sea, si no tirando sabes, a todo el mundo de la almeja. ¿Por qué hace tío eso? No, tira no, no, al pepo sin querer, chaval. Así que no, lo que me acaba de tocar, chaval. Cuidado, Roberto, ya, amigo. No sabe ni descomprimir un Winter, lo vas a ver guay. ¡Hola! Esto está fatal, esto está fatal, tío. Me he chocado contra una rampa, tío. What the fuck. Cuidado, Churche. ¡Churche! Toma. Ojalá se caiga. Ahora se cayera almeja alguna vez, tío. ¡Almeja! Voy a por ti, almeja. ¿Te aparta o qué, almeja? ¿Te aparta o no, que bueno, está paso el pepo, bro. Que está el pepo. Vale, luego dices que tiro yo a la gente, bro. Nexu, ¿qué haces, Nexu? ¡Que hay un nitro ahí! ¡Hay un nitro ahí! Me eliminando este, tío. Estaba en la otra, ¿eh? ¿Rata? No me lo puedo creer. ¡Qué asco! ¡Qué asco me da esto! ¡Churche, tío! Bro, no, esta partida... Esta partida es muy loca, tío. Ay, tío. Escucharme, almeja se cayó con el dump, pero o sea que. No, otra vez tiene que bajar, tío. ¿Y cuántos hay? La madre que le parió, tío. La madre que le parió con el damper, tío. Te lo juro. Hay 21 puntos de esta mierda, tío. No. Mira que lo dije ayer. Dije ayer, no hagáis partidas con 42 millones de puntos. Mira que lo digo. Ay, Dios. Bueno, está abajo, ¿no, bro? Él solo, ¿eh? Vale. Un poco de ayuda, ella. Almeja, no empujes, almeja. No tengas. Es malo, ¿eh? Almeja, ¿es malo? Te juro por mi vida, es que me da igual. Te voy a estar campeando hasta que te crezca, la, hasta que te crezca la barba, tío. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Por tirarme, rata de mierda. Malo, almeja, de verdad te lo digo. ¿Eh? Almeja, ¿qué vas a convertirte? ¿En el nuevo Copérnico vas a convertirte? No, ¿es no, eso? No, no, ¿es a lo que aspiras? No, no, no. Para nada. Te vas a cagar, almeja. Tío, soy el único que puede parar a almeja ahora mismo. Soy el único. Y voy a hacerlo, amigos. No, por favor. ¡Ah! Pasa, bro, pasa, sube.
Soy el único que puedo pararlo, chicos. Soy el único que puede pararlo. ¡Vamos, chavales! ¡Levantad las manos! ¡Ayuda! ¡Voy! ¡Chuche, te dejen pasar, bro! ¡Ayúdame, Ruperto, ayúdame! ¡Ay, buenarda! ¡Vamos, almeja! ¡Toma por culo! ¡Cómete esa, almeja! ¡Toma! Buena, Ruperto. Vale, ahora vuelvo, aviso. Al final, vamos. Aunque la fuerza sea pequeña, siempre ayuda. He acabado con el mal, chicos. Pero ya sabemos que el almeja es inevitable, así que va a volver otra vez. Mierda, bueno, almeja, ¿se podrá hacer algo contigo? ¿O vas a seguir quedando en este toda tu vida y siendo un ¿Por qué me tiras? O sea, porque como me tiras tú cuando me quedaba una recta, tío. No, no. Los demás van a hacer tú. Rusito, apártate, Rusito. ¿Sabes quién no? Tengo un duelo pendiente. Partida, almeja, tú. Ya, no, tampoco, Rusito, no seas rata, Rusito. Puntuado, amigo. Ay, Nexu. ¡Almeja! Perdón. Tío, no, almeja, en serio, viejo. Okay. Mira. ¡Vamos! ¡Ahí he vuelto a ganar contra el mal! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos ahí! Tío, ¿qué pasa? Segunda derrota. Pero, Rusito, tú eres tonto, Rusito. ¿Por qué te tiras contra mí? No, pero sí que eres la almeja, bro. No, almeja, me costó mucho llegar hasta arriba, bro, para que venga a ser el tonto. ¡No! Almeja llegar aquí con el otro coche, tío. No, tío, almeja, de verdad, eres malísimo. El Laxus, o sea, el Rusito, No, ¿qué Rusito, almeja? Sí, tú fuiste por detrás. Almeja, hay 21 puntos, pedazo de rata. Sucio embustero. Tío, parar ya, tío, en serio, que me duele la cabeza. Hoy estoy malito. ¿Malito de qué? Almeja. Venga, almeja. Pues no he querido, bro, no he querido, bro. Te esquivé, crack. ¿En serio, Churches? Venga, que no te quiero miedo. Tirarte, bro. No quiero tirarte. Rusito, tío, bro. Ruperto, tío, macho. Bro. ¿Qué cuando pasa? Te vea, escúchame, cuando te vea, ya verás. No, me voy a comer todo tu asado. Vaya sacadita. Justo eso estaba pensando yo. El asado, ¿no? En el asado, te lo juro. Me lo vas a escupir el asado. Te lo juro, tío. Almeja, eres. Eres de verdad malardo, pero de verdad, ¿eh? Malardo, pero de verdad, ¿eh? Dejar de pasar, tío. Eres malardo, pero vamos. Venga, impresionante, ¿eh? Rusito, mi amor, Rusito, mi amor, escúchame. Rusito, mi amor, por favor, escúchame. Ya están con las rodilleras, macho. Ya están con las rodilleras, tío. Rusito, tú no eres, tío, así conmigo. Hemos dicho que Rusito no valía rodilleras hoy, ¿eh? ¿Qué no te pasó, Rusito? Hoy sin rodilleras, chicos, por favor. Hoy sin rodilleras, tío. Ahí viene mi amigo Nexu. ¿Qué tal, Rusito? Hola, sin rodillera ahora. Vale. Perdona, Rusito, es que justamente te interpones entre mi camino y yo. Ah, déjame pasar, bro. Que no voy a chocar a nadie. Pasa, almeja, ya pesado. Tío, almeja, te voy a tirar. Con ese coche se puede tirar. Rusito, ¿qué haces, rata de mierda? Estoy intentando dar la vuelta. Intentando dar la vuelta en mis pelotas. He intentado tirarme, rata de cloaca. Intentando darme la vuelta a mí. No me lo creo. La almeja, que es malo, va tirando a todo el mundo. Bro, eso es impresionante, tío. De verdad. ¿Cómo puede ser posible, tío, que sea tan malardo? Almeja, ¿quieres pasar ya con ese coche? Que me eres más pesado que yo qué sé, tío. O sea, te vas a quedar atascado en el caddy de golf. Has caído tú solo, bro, tú solo. Déjame. Vale, ya está. Almeja, deja de ser tan pesado, macho. Almeja, ¿sabes que te vas a quedar atascado en el caddy de golf? Qué pesado, tío. Yo te aviso. Yo te aviso, amigo. Pesado que es la almeja, macho, tío. Es que no pasa ni. Ni aunque tenga el punto malo, 5 metros, ¿eh? El cerdo. Es que encima eres malo. ¡Rusito! ¡Buah! Me llega a tirar el Rusito, chaval. Almeja, que sepas que te vas a quedar atascado. Vale, chuches, no pasa nada, es un juego, bro. No me lo creo, tío, de verdad. ¿Cómo tengo tanta mala suerte, tío? ¿En serio? Buah, encima está Rusito aquí con el coche este de mierda ahora, ¿sabes? Va primero el Chorchos, tío. ¿Qué? Dale a Rusito. Ay, ¿por qué voy primero? Va primero el Chow. Muy primerito, güey. No te caerás ya. Mierda, me caí, tío. No te has caído, te estoy viendo, idiota. Mentiroso es el Churches, chaval. Sí, ya lo sé. Sí. Me la va, es que me, madre mía, tío. Me la intenta colar cada 2x3, tío. A ver si cola. ¿Por qué, Churche? ¿Por qué, Churche? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, tío? ¿Tendré que pasar por algún lado? Ya está, Daxu, ya sabes. No, por favor, no te caigas, pequeño. Vale, vamos. Let's go, amigos. Para que sepas, Churche, te aviso, te notifico.
¿Qué estás notificando, Nasu? Dime. De que cuando te vea te parto. Eso también. No me tires, de que viene Pepo. Cuidado, Pepo. No, tío. Tengo la mierda esta de coche, tú. No. ¿Qué ha pasado? No, Laxus, cuidado. Vale, cambiando de bomberos, amigos. Fácil, facilito. Pepo, defiéndeme, bro. ¡Defiéndeme! No. Rosito, te gustó como caí con piñatas en tu cara. Te puse todo en la cara, loco. ¡Ameja! Tira al chuches, que no sé qué hace. No, no sé qué hace. Eso es lo que hacía, chuches, eso es lo que hacía. ¿Se parece a la gente ya, chuches? Eso es lo que hacía. A la gente no, a Almeja. ¡Llorón! Eres un llorón. Es que la verdad, Almeja, te lo mereces, te lo mereces. Llorón, no, me has echado tirando todo el rato. Más que te queda, bro, es la primera partida. Y más que te queda amenazando el almejoide. ¡No! 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 ¡Almeja! ¡Almeja, por favor, escúchame! ¡Yo no he sido, bro! ¡Yo no he sido! Fui yo. ¡Ah, dale, Ruperto! ¡Tenés experiencia en esto ya! No. Fue el turbo. Déjame bajar, el turbo, pa. ¡Qué bueno, Rupert! Fue el turbo, pa. Perdón, puse el turbo, pa. Ruperto, a ver, tú eres imbécil. Ahí, déjame bajar, ¿te haces el imbécil o qué? ¡Laxu, me había cogido el turbo! ¡Joder! ¡Vámonos, Pepe! ¡Churches! ¡Uy, churches! ¿Qué haces? Como te pille, churches, como te pille. Es que me da rabia porque es inteligente el Ruperto, pero se hace. El churches, tío, qué bobo. El Pepo Moreno. No, no soy bobo, simplemente es que no vas a jugar limpio esta partida. Ok. Bueno, ensúcialo rápido, churches, pero deja de hablar tanto. Hoy sí, ya estoy hater. Tranquilo, Laxo, tranquilo, respira. Tranquilo. Creedme, amigos, que no vais a querer chocarme, así que no me toquéis la picha. Esto lo voy a subir a la primera. Como me llamo Nexus HD. Chuches. Si te quitas de enfrente, mejor, la verdad. Bueno, te lo he dicho, Almeja, yo te lo he avisado. No te quería tirar, te lo juro. La siguiente luego no llores, ¿eh? Almeja, vas todavía con un camión de mierda. Créeme. A pasar el créeme. Chuche, con el tractor no me deja pasar. ¿Tú eres retrasado, Rosita? ¿Qué coño es eso que qué suena? ¡Qué buena, Rusi! ¡Tío, Rusito, cabrón! Bro, ¿era tú o yo? ¡Pero pasa por el lado, rata penitenciera! No, estoy jugando con teclado, no tengo tanta sensibilidad. ¿Era tú o yo? Copiando las frases. ¿Eres tú, Rusito? No, ese Nexus. Nexus me acaba de tirar. Joder, Roberto, macho. Nexus buscándose enemigos. Ay, ya está. El Chuches intentándome buscar enemigos, el Chuches, tío. Nexus. ¿Qué? Voy tranquilito, no me toque la bola, por favor, que voy tranquilito. ¡Nexus! A ver, Nexus. Te he dado la vuelta, bro. ¿Ves? Ahora vas mejor. Te he dado la vuelta, Nexus. No pasa nada, ya voy. Pero es que quería ir de espalda porque así lo recibía más fácil el nitro y no, eso. No, cállate. Mira, te has quedado tú solo. Me tiraste por tocarme por atrás, tío. ¿Qué tal quedo tú solo, pedazo de idiota? A ver, Nexus. ¡Mira qué sucio! Hombre, cabrón, me has tocado antes, que. Esto es lo de menos. ¿Quién era ese? ¿Quién es este de aquí, tío? ¿Eres tú, Chuches? No. Hostia, sí, el camión grande, Chuches. No me jodas, que esto le gana a esto. Hombre, claro que le gana. Venga, chao, crack. ¿Qué de coche es ese? ¿Qué cojones? Hombre, llevo aquí 18 misiles nucleares, tú verás. Bueno, pues vamos a pasar. Pasa tú por la izquierda, tío. Vale. Ay, por Dios, Ruperto, pilla el mood. Te caigo. Te caigo, dice el tío tonto. Se dice te tiro, Churches. Ya, bueno, pero no vengo aquí para aprender literatura. No te caigo no. No, pero ya de paso podrías aprenderla, que te hace un poquito mira, de falta. Te voy a aprender, Laxu. Ya que estás en mi tierra, aprende a hablar castellano. Esta partida es una mierda, es infinita esto, tío. ¿No te quieres parar de darme por el culo, por favor, Rosito? Pero que, bro, tira un poco más. Eso es el que da por el culo. Tira. Pesado. Ah, no antoje. ¿Quién es el camión blanco este? Yo. ¿No quieres parar de meterme el camión por el culo, Rosito? Puedo pasar, ¿no? Por favor, ¿me dejáis pasar? Tenemos que pasar tres, vamos. Dame la reunión, chaval. Os voy a tirar a todos, si no. La reunión. Hostia, tío. ¡No! ¡Ah! Buena, Nexus, dale ahí. Pues nada, buena todo el mundo. Nah, tío, en serio, eres una rata, Churche. Ah, yo rata, pero te estoy diciendo, sí. Si te he avisado, he estado frenando, he estado pim pam. O sea, he estado pim pam.
¿Cómo es hasta el pim pam? Chulitos, ¿cómo es hasta el pim pam? Joder, avisar, ser pana, ser buena gente. Sí. Ser pana. En ese orden. Ser pana es estar pim pam. Sí. Nuevo término, estar pim pam, perfecto. Pasa por encima, chuche. Lasu, ¿esas tenemos? No, pasa por encima, espérate, déjame. Nexu, eres tú, te estoy viendo. Nexu, vale, ok, Nexu. Te estoy viendo, dice. Te estoy viendo. ¿Te has caído, verdad que no? El mega todavía va conectado. ¡Chusito! ¿Qué pasa? El mega va conectado todavía. No me dejáis pasar, macho. Almeja. Pura almeja, tío, macho. Almejita. ¿Con qué vas, almeja? Con un tractor amarillo. No, bro. Nah, eso es una troleada, bro. Esta partida es una troleada, te lo digo. Qué asquito de partida, macho. Ah, loco. ¿Qué ha pasado ahora? GGGG. Oye, no, ¿y si nos salimos? Voy a ver lo que me cuesta pasar esto y si no, nos salimos, porque es que si no es imposible, bro. ¿Qué camión viene ahí? Por favor, respeta las leyes de circulación. Sí, el Pepo. Hay una almeja poquito a poco, mira. No, poquito no a poco la almeja, ojo. Buah. Esto es GG ya con este. ¿A quién le di un empujoncito ahí? A mí me tiraste, ¿no? Mira, la almeja poco a poco, acercándose poco a poco la almeja, míralo. Un empujoncito, Laxo, así, espabila, tío. La almeja más pesado. Ten cuidado, almeja, que aquí viene un cerdo. Gracias, Pepo. Tíralo, tíralo, Pepo. ¡No, tíralo, Nexu! Mira el chulche. ¡Cómo! ¡La almeja se ha caído! Para acá atrás está el chulche. ¿Es tu culpa, Nexus? Te lo digo en... ¡Buah! No me he caído, pero ¡buah! ¡Buah! ¿Quién coño está pasando marcha atrás? ¿Quién es el imbécil que está pasando marcha atrás como un imbécil, tío? Tío, ¿quién es Perto? Este? Así es más fácil, oh, así es más fácil. Mira la azul. Es Pepo, pero ¿por qué intenta tirarme Pepo ahí a toda costa? Ruperto, ¿es esto que está tirando marcha? Sí, Ruperto que está tirando marcha atrás, tío. Míralo, sí, tío. ¿Qué es Pepo? Si es Rusito, imbécil. Ah, vale, pues Rusito. Pesado Rusito, tío. ¿Pesado, tío? ¿Vota en el puente? ¿Eh? ¿Vota en el puente? No. Hasta luego, Roberto. Ah, te lo he apuntado a ver si está. ¿Por qué pasa en marcha atrás, Lasu? Porque es más fácil así. ¡Uy, el vieja! ¿Podés creer que en la última rampa me caigo? Ya está. Eso me ha valido. Eso me ha valido para que no pases ya en ninguna partida ya. Ah, ya está. A mamarla. Ya está, a mamarla, tío. Tío, nada. Pero encima que viene, pero que viene esa Oscar, tío. Amenaza, pero luego sí lo he puesto, ¿eh? Almeja, escúchame. Estoy de camino, no me toques, por favor. Nexu, escúchame. Los nitros, no puedo parar, bro. Bro, tío, viniste. Bro, los nitros. Los nitros. No puedes parar, pero puedes controlar el coche. Lo hiciste a propósito, tío. Que no, que este coche no se controla, bro, que te ha dado un montón de girar. Brother, estoy viendo la cara. Super troll los coches que son, tío. ¡Rusito! ¡Tío! ¿Cómo que qué? Tío. Mira, quise ser respetuoso. Quise ir de reversa para no joder a nadie, pero ya me valió verga. Ya me valió. Ya está, todo el mundo. Al que pueda joder, lo jodo. A mí no, la suya. Y al que no, lo respeto hasta que pueda joderlo. Así. ¡Hala! ¿Nos quieres verguear, Laxus? Así mismo, Verga para todo el mundo. Muy troll, loco. Mira, me deja como vato. Para ti, por ejemplo, venga. Ah, wow, Laxus. ¿A que te caes? Me ha jodido un montón, la verdad. Gracias, tío. Oye, a que bien has controlado el coche ahí, ¿no? Ahora sí, la verdad que con sí. Un nitro. Ajá. Lo controlaba bastante. ¿Te pasa a ti? A comer pollo. Ahora es el mejor conductor del mundo, ahora es. El mejor conductor, ahora lo controla todo, perfecto. No, esto es una troleada, bro. Me acaba de tocar otro bumper, tío. Tío, pero no, el JCP, dejadlo porque... Verga, Ruperto, qué mala suerte, amigo. qué mala suerte. Yo, escúchame, a mí me hubiese dado mucha rabia que me hubiese hecho eso, perdón. No, me acaba de tocar otro bumper, Enhorabuena.
Almeja, si supiera lo difícil que es con el cortacésped, aunque bueno, seguramente... El tractor también era difícil, bro. ¿Qué pasa? El tractor también era difícil, el tractor. ¿El qué tractor? Si no te tira ni una vez con el tractor. Sí, sí, sí. Bastantes, además, bastantes. Y yo, vamos a reiniciar esto porque esto me parece una mierda. Bastante, chuches. Vale, pues esta la he ganado yo, ¿vale? Vamos a reiniciarla, que es muy larga, así que es verdad, ¿eh? Yo quedo segundo, tío. Pero es que si no son los mismos coches, ¿no tiene gracia? Saliros, ¿eh? Vale. Saliros porque... Esta la he ganado yo, ¿vale? Yo estoy primero ahora. Yo estoy primero ahora, ¿eh? Estoy primero ahora, ¿eh? Creo. Almeja, si nos salimos todos... ¿Cómo se sale? Sale primero, le al móvil, vas al icono del centro, le das y le das a espacio y luego enter. Y te sales. Y ahí... Vale, eso. A ver, voy a borrar esta. Me agarrampa esta. Tío, el problema de que nos hagan partidas es que nos la lían, tío. Nos la lían, bro. Vale, mis partidas creadas. Venga, let's go. Bro, escúchame, una cosa, solo mirar ese que estás viendo, bro, no invite gente, que ya, o sea, ¿no viste que el chat estaba pidiendo a la gente que estaba entrando a la partida porque él lo estaba invitando? No, no lo estaba invitando a él. ¿Ah, no? No. Yo leí eso, no sé por qué. Venga, va, os he invitado, chavales. Vámonos. ¿Se habéis salido todos? Sí. Sí, estoy esperando que me invites, mi amor. ¿Ya te he invitado? No, no, yo no he salido. Pero dime algo bonito, ¿ya te he invitado qué? ¿Qué te he invitado, ahí? Preciosa. Ahí, eso es. Ahora, entro. Y a la partida también. ¿Quién más necesita invitación? A mí me está cargando recién, ¿eh? Vale. Invito al Daniel, ¿vale? Y al Pepo. ¿Por qué me has cargado al Franklin? Vale, va. Puedo aceptar desde aquí. Bien, me lo han hecho. Voy. La lloración, ojito. La carrera de la rabia. Esta carrera está creada a propósito para que dé rabia. Y también está creada a propósito para darle rabia al Churches XD. Face to face. Cualquier fallo es a propósito para la rabia. Jeje. TikTok. Russian. A ver, bro. Es que va a tener. Me lo estoy viendo que va a tener 19 millones de puntos, tío. Es que me lo estoy viendo, bro. Y como tenga 20 y pico puntos, ya la quito del tirón, tío. Ni os rayéis. La quito del tirón, tío. No, pone 10 kilómetros, ¿eh? Nexu, ¿por qué nuestra competencia se llama de esa manera? ¿Cómo nuestra competencia, bro? La lista de partidas, ¿por qué se llama así? ¿De qué vas? Laxus Lerdo. Qué feo, qué feo. No sé, venía puesto ya. Venía puesto, dice. Algo se sabe. Venía predeterminado, Laxus, no sé de qué te... Si hubiese puesto Laxus con una C en vez de la L, igual sí, lo soy, pero... Eso me resulta ofensivo, eso que has puesto ahí, ¿eh? Para que sepas nomás. ¿Quién falta? Pepo, ¿no? Pues venga, Pepo, únete rápido, ¿no? Empezamos la partida, desgraciado. Me da una rabia que me ignore, ¿en serio? ¿Qué quieres que te conteste, Laxus? ¿Qué quieres que te conteste? Dime, ala, qué guay ha sido lo que has dicho de la C. Hostia, qué guapo, tío, ha sido lo que hace, tío. ¿Laxus, invitaste a Pepo? Sí. Pero este sí que es lerdo, de verdad, creo. Tiene 10 segundos para unirse. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1. Adiós, Pepo. Ya valiste, Pepo. Ya valiste, Pepo, ya valiste. Es que si no se unen más gente, ¿viste? Ya valiste, Pepo, ya valiste. Valiste picha, Pepo. No pasa nada, Pepo, te unes en la siguiente. Venga, let's go. El Daniel, tío. Daniel, ¿tú qué vas a la guerra o qué pasa, bro? Daniel, tío, va todo militarizado, tú. Tío, esto es un pone carrera, pero creo que es un face to face, ¿no? La carrera dice de la face rabia. To face, dice face o sea, to face. Lo que me acaba de poner. ¿Qué? Victorias 1, derrotas 80, tú. Victorias 1, derrotas 80. ¿Al juego a mí? ¿Ya vacilando el juego a mí o qué? Pasa, no, tío. Te está diciendo la verdad. Este no es el que hicimos recién, ¿no? ¿Un poquito este? No. 80 derrotas, madre mía, tú, tío. Vamos a ver, los imbéciles estos, tío. Buah, chaval, esta sí que da rabia. Bueno, esto va a ser. ¡Hostia, qué rabia! ¡Hostia, quién se ha muerto! No sé, alguien ahí. ¡Ruperto, macho! ¡Quieres mover el coche! Pero ayúdenme a darme vuelta. Hola, tío, pero qué mierda es esto, bro, tío. ¡Empuja, Rusito! ¡Empuja a la verga, Rusito! ¡Vamos al coche, tío! ¡Nexo! Una vez que me he dado vuelta, me he dado vuelta.
¡Acá no pasa nadie! ¡No! Venga, pringaos. ¿Qué demonios? ¡Crucito, es Laxu! ¿Verdad? ¿Sin querer? Bueno. Buena suerte, chicos. Nah, son imbéciles. No me lo creo, bro. No. Buena suerte. ¡No! Te dejo pasar. Rusito, macho, eres tonto, Rusito. Actualmente he empujado para adelante y ha muerto Almeja. ¡Mira, Ruperto, dónde está! ¡Mira dónde está Ruperto, tú! ¡Bájenme! A ver, Rusito, ¿eres un caballo que solo mira para el frente o que deja de acelerar? ¡Ey! No, le vale verga. Mírate. ¿Pero qué le pasa? Está enfadado, Rusito. ¡Rusito! Deja pasar el pesado, Rusito, macho, ¿qué hace? ¡Voy! ¡No frena! No. ¡Rusito, tío! ¿Eres tonto, Rusito? ¡Rusito, no frena! Ahora, hecho para atrás. Ahí bajo. Ya, Ruperto, tío, no va a bajar de la vida. ¡Rusito, tira para adelante, Rusito, pesado ya! ¡No! La madre que lo parió, tío. Literalmente GG ya, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, ya lo verás. Lexus, tío. Bueno, gracias por quitarme el Lexus. Ya está. La acabas de cagar. Hostia. Lexus te choca y la acabo de cagar yo. Venga. No, tú y él, pero tú también. Venga, porque tú eres el segundo, chaval. Así de claro. No, no, GG, chavales, ¿eh? Con el coche ese de la discoteca. Lexus, aparta, coño. Es que si me miras no puedo, Lexus, tío. Qué feo. Ay, que eso es. Es que me gusta. Tío, ¿quién me dio por...? No. ¿Qué? ¿Qué? No dije nada. ¡Rusito! Dame un golpecito en eso ahí. Uf. Qué asco me está dando, A eso es. ¿Has visto cómo te ha ayudado, Laxo? ¿Has visto, no? Eso es un buen compañero. Joder. ¡Hola, Daniel! Daniel, baneado de canal, Daniel. Banearme el Daniel de canal, chavales. Baneármelo. Voy. Mira cómo se ha quedado, Rusito, acelere. ¿Por qué lo tratas como si fuese una persona mayor? Acelere. Ah, porque le tengo respeto. Acelere, Don, acelere. Ya perdí los altavoces. Yo también. Ya no puedo. Ya no hay fiesta, chavales, ya no hay fiesta. Mejor, así se maniobra mejor. ¿Qué fiesta? ¿Quieres pasar ya, tío? La que te va a dar esta. Quiero pasar. Rusito, ¿ves? ¿Ves cómo te ayudé? Que si no nos vamos a pasar. Toma, Nexu, el karma. Nexu, tú eres tonto, en serio, ¿eh? Espérate. De verdad. Uno aquí, todo educado, esperando, y viene él. ¡Almeja! ¡Cómete una verga, Almeja! Pero bien, bien grande, ¿eh? Es malo la Almeja, tío. Joder, Almeja, de verdad. ¿Tú, Nexu, cómo mantienes todavía la calavera de arriba, tío? No sé, la verdad, que no tengo ni idea. Me parece increíble, la verdad, que lo mantengas. Almeja, no pasas. Joder, tío. Qué suerte que tienes, Nexu. O sea, es que no te lo crees ni tú, tío. Sí me lo creo, sí. ¡Hostia, por debajo! ¡Vamos! ¡Madre mía lo que acabo de hacer, amigo! ¡Madre mía lo que acabo de hacer tú! ¡Let's go, hermanos! Ahora sí que la habéis cagado, chavales. Ahora sí que la habéis cagado. ¿Pero quién es el que viene de reversa aquí? ¿Por qué? ¿La hemos cagado? Vale, ya sé por qué. Almeja. ¿Te quieres cambiar? Confundido de sitio, que no pienses que vea por ti, que no eres el culo del mundo, Churches, macho. Te veo confundido de lado. Churche, ¿hasta dónde me vas a llevar, Churche? Ok, Churche, bien hecho. Churche, que no. No llores después, no llores. ¿Qué quieres que haga? Nada, no, solamente que no llores. Eso lo único que Daniel, que te la debo, Daniel. Esta te la debo por la de antes, guarro. No nada, la su ahí. Marrano, Daniel. No llores, ay, mira, no he llevado hasta la meta, tú. No me jodas, tú. Chuches, déjame pasar, rata inmunda. Déjame pasar tú. Dale. ¡Te estoy dejando pasar! ¡Pasa! Dame un toquecito. Ahí, ahora, espérate. ¡Laxu! Gracias. Perdón. Buah, aquí no cabemos, ¿eh? No. Esto va a ser Almeja, una... déjame pasar, anda.
Esto va a ser una locura. No, lo Churches, tú no respetas nada, ya te lo estoy diciendo. Pero luego no entiendes, pasar, te lo estoy diciendo. Pero si te estoy diciendo. Ya te lo digo, ya te lo digo. Luego no llores toda la partida, ¿eh? Almeja, así vas a llegar. Bueno, punto. Yo te lo chuche, yo te lo estoy diciendo. Luego no me llores toda la partida. El de amarillo es el de Almeja, ¿no? El de amarillo. Chavales. Permiso, chicos, tanto, permiso. Gracias. Permiso, chicos. No vamos a pasar, ¿eh? Así Lexo, no se déjame. Pasa. Bro, me rompiste una llanta, por favor. Sé serio, por favor. Se ten compromiso. O sea, ¿quién coño ha salido volando? Fuera de aquí. ¡Es Rusito! A ver, Daniel. Oye. Macho, Daniel, sé serio, Daniel. Daniel, loco. Daniel, sé serio, coño. Nesu, no vamos a pasar como no de marcha atrás, ¿eh? Pasa, pasa. A Rusito. ¿De marcha atrás, coño? Ya, me tiene que dar. Es que me tiene que dar el imbécil, tío. Un toquecito nunca viene de más. Idiota. Pasa, cerdo. Si me dejas para atrás, Ruperto. Pasa, Laxu, pasa. Eso, tranqui. ¿Pero quieres hacerle la rata inmunda? No, chuchos, tenemos que volver hacia atrás. Bueno, pues buena suerte, chicos. No, pero es que ellos ahora van a llevar este coche. Oh, Laxu, tira la F. No, pero si me sigue chocando, no voy a poder. Me está chocando el Daniel. Qué asco me está dando este ahora. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué no puedo avanzar? No, sí que no me puedo mover. Está roto, tira la F. ¿Qué está roto qué? Que no está roto. ¿Ves? 20 puntos, Churcheson, te lo he dicho. ¿20? ¿Son muchos? Sí, sí, son bastantes. Bueno, no está roto. Cuando Daniel y Rusito. En verdad, que no está roto. Buah, Almeja, ¿me puede chocar? ¿Alguien me puede chocar? Bueno, no, Nexo. Yo te voy a dejar pasar. Ahí viene Nexo a chocar. Bien, vale, eso Nexo ya la lía gorda. ¡Que no! A ver, Laxus, tienes que tirar para atrás porque me he quedado enganchado con una esquina. Tira tú para atrás. ¡Que no puedo tirar para atrás, idiota! Vale, ahora ya me está chocando el churte, ya está, no pasamos nadie, amigos. Tira para atrás. Almeja, macho, tira la F, tío. ¡No, no! ¡Tú tira la F, que yo estaba aquí! Almeja, parece un niño de 3 años, por favor. Almeja, eres tonto, tío. A ver, churte, a ver, espérate, déjame que yo he sido guardia civil. A ver, chavales, churte, tú tira para atrás. No, tira para atrás, no. ¿Eso fui qué? No, es mentira, no fui guardia civil nunca, pero me lo he inventado. Vale, tío, Ruperto, Rusito, tírate hacia atrás. Churche, ábrete para un lado, coño, deja de empujarme a mí. Rusito, tira para atrás, Rusito. No seas agonía, para atrás. Los tres tienen que reiniciar. No, no, no vas a pasar, Churche, ya está. O te abres para un lado o no pasas. Ruperto, reinicia. A ver, Almeja, eres tonto, tío. Almeja, no vamos a pasar ninguno, idiota. Ruperto, dale a la F. No. Ruperto, estás aquí al lado, tío. Dale a la F, es coño. Nexus, dale tú porque. Vale, pasa un poquito más. Es que me imagino. A ver, Ruperto, ahora sí que tienes que dar a la F porque estamos engañados. Estamos engañados. Ahora mismo estamos engañados al 100%, bro. O sea, literal. Si no te. Mira, Almeja, que está pasando por encima nuestro, Almeja. A ver, Rusito, dale a la F, pedazo de imbécil, nos vamos a pasar. Mira, pasa la Almeja, tío. Que no vamos a pasar ninguno. Rusito, ahí, empújame, Churches, empújame. A ver, Churches, empújame. ¡No, Ruperto, no! ¡Oh! Vale, vale, bien, bien, bien. Ahí, 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 ahí. Ahora pasar todos de golpe, para que no pase el Churches. No, tío, otro coche de estos, no. A ver, Rusito, deja pasar, Rusito, aparta. ¿Cuántos camiones hay? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo esto me lo sé, yo esto me lo sé, que yo. A ver, si se quiere para empujar, pedazo de idiota. Es el Rusito, tío, que no me deja. Rusito. Macho, a ver. ¿Cómo es posible que Nexus vaya de ida y lo dejen pasar y ahora le pida también que lo dejen pasar de vuelta? Es que flipa, flipa, ¿qué? No sé qué hacéis, tío, dejando de pasar, macho. Almeja, tú cállate, que eres un hater, que tío. Que le dé la F. ¿Qué dijo Almeja? Que le dé la F. A ver, claro, tira para atrás porque si no, no pasamos, ¿qué macho? Ruperto, tío, ¿qué hace, Ruperto? Tira un poquito para atrás, un poquito para atrás. Ahí, ahí, ¿ves? Ahora ya pasa, ¿ves? Si sí, pasamos todos, chicos, pasamos todos. Joder, y vienen 17 carros de allá para acá, tío, en serio. Rusito, dobla para la izquierda, amigo, ¿por dónde me vas a llevar? Si me está empujando el Daniel, tío. ¡No! No, hombre, no. No, hombre, no. ¡Rusito! ¿Otra vez? ¡Qué rabia, tío! No puede ser. Hostia, tío. Vale, a ver. Aquí el que tiene que tirar F está claro que es el. Que es el. El Ruperto. Nesu, no, el Ruperto, Nesu. El Ruperto. ¿El Ruperto cómo va a ser tirar F de Zahir? No, digo que tiene que tirar F. Ahora, ¿ves? Ahí, ¿ves? Pasa Ruperto, ¿ves? Ahí. Esto es como un puzzle, tienes que pensar. ¿Qué tienes este?
Es como un puzzle, tío. Esto hay que pensarlo primero. Pesado que eres. ¿Quién es, tío? Es que sabía que era rusito, tío. Pásala, su paso. Te dejo pasar. Ahí está, ¿ves? A ver, Almeja, deja pasar, que si no, no pasamos ni tú ni yo, Almeja. ¿Cómo que deja pasar? ¿Deja pasar tú? ¿A mí? ¿Qué pasa? ¿Voy con un camionazo? A ver, Almeja, deja pasar porque tú no vas a pasar porque eres malísimo, bro. Vale, Almeja, no vamos a pasar. Si te pones así, no vamos a pasar ninguno. ¿Pasamos o qué, tío? No, no vamos a pasar porque la Almeja está haciendo, está troleando a la Almeja, tú. ¿Ruperto pasa o qué verga? Sí, pero ahora me voltearon. Venga. Rusito, hacia la, cuando salgas hacia la derecha, eso. Buah, chaval, esto es una locura, tío. ¿Qué estamos, en el Track Simulator o qué, tío? Sí. Almeja, reinicia. No, reinicia tú, campeón. Almeja, reinicia. ¡Empujen, empujen! Chavales, no os preocupéis, vengo aquí a solucionar todos vuestros problemas. No. Almeja, reinicia, Almeja, Almeja, reinicia. Vale, vale, reinicio, reinicio. Ahora te quedas tú con el marrón, a ver. No pasan eso. A ver, Ruperto, reinicia tú también. Sí, lo Rusito, reinicia tú también, amigo. Almeja, ¿para qué te metes? Dios. Oye, ¿qué pasa? Yo no paso. Venga, ¿quién es este? A ver, hostia, tío. Daniel, macho, tira para atrás que no pasamos ninguno de los dos. Nah, Rusito se ¿qué partida aquí? Más, qué partida más agobiante, tío. Daniel, tira para atrás, Daniel. Vale, tira. ¿Está agobiando, Almeja? ¿Tú flipas, Ruperto, o tú flipas? ¿Has nacido un martes, tú? Has nacido un martes. Por la tarde, a ver. O sea, si naces un martes por la tarde ya eres medio tonto, ¿cómo va? Jódeme yo. A ver, Daniel, ¿cómo te lo montas, tío, Daniel? Yo Daniel, un juego por la noche. Sí, pues tú eres triple. O sea, si haces el jueves es peor todavía. ¿Jueves? No, si, pues, si eres chulte ya eres peor. O sea, no, chavales, GG. GG, chavales. Mira, Dani, reinicia, bro. GG, lo que me acaba de tocar, chavales, GG. Venga. ¿Qué te tocó, Nexus? Pero, Churche, no puedo hablar, bueno, tío. Lo verás. Ahí, ahí. Nexus. Dime, Almeja. Déjame un hueso. Voy a pasar por encima. Es que... ¡No! ¡Él no puede ceder! ¡Es que no puedo cerrar! ¡Que cedas una vez! ¡Cede una vez! Vale, venga, pasa. Vale, muy bien. Queda, queda. Que... ¡Empujar, empujar, empujar! ¡Empujen! ¡Ahú! No podemos con un tanque, encima viene el tanque. Tendría que haber más empuje. Y le ayuda a Nexus, venga. Dani, te voy a meter una cachetada cuando te vea, chaval. Mira, 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 casualmente el que vuela es Almeja, tío. Casualmente. ¡El Almeja, tú, tío! Ustedes, ¿estás obsesionado conmigo, tío, o algo, macho? Venga, vamos para atrás, Almeja. No, si yo tengo que ir para allá, yo tengo que ir para ahí. A veces hay que dar un paso atrás para saltar a... No, claro, Almeja, a veces hay que dar un paso. Hay que dar tres pasos de detrás para avanzar, tío. Aquí no me meneo, así lo digo claro. Tira F, coño. No tiro F, no tiro F yo. Si te toca a ti, no tiro, arriba. No tiro F, mira, yo te estoy diciendo. Arriba te sale un mensaje, no, tira no, F. Que me da igual, ¿ves? Que me da igual. Y punto ya, con la F. Tirad vosotros F. Nos quedamos aquí media hora. No, estoy aquí el pomo que va a tirar F siempre. Sí, claro. Tira F, que la N se la tenés. F, he dicho y punto. Almeja, te digo una cosa, he pedido una pizza y me la pido un mecánico. Cállate, ¿vale? La boca, por favor. Almeja, a ver, espérate. Hay veces en la vida... No, hay que dar 5 la... pasos para atrás para avanzar 10. O sea, tira para atrás, Almeja, coño. ¡Nexus! ¡Vete para atrás, tío! Pero, bro, ¿quién es el traje que está subiendo por ahí? Tío, Rusito, macho, ¿qué coño haces, tío? ¡Vamos, Rusito! ¡Mira, mira, 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 pase! Rusito, ¿qué coño haces, Rusito, tío? ¡Pase, loco, pase! Almeja, deja pasar, coño, ya. Tira la F, pesado. A ver, a ver. A ver, Laxus. A ver, ahí, ahí, vale, bien, 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 bien. Tira, Almeja, tira, tira, tira. Anda por la derecha, imbécil. Ahí, ahí, Laxus, buena, buena, buena. A ver, tira Almeja, pero vas pasando tú, ¿no? Porque así vas tú, ver, tirando, ver, pisando cabeza, rata de cloaca. A ver, Laxus, tira la F, Laxus, pesado. Escúchame, déjame echar pa'. Mi amor, déjame echar para atrás. Que buah, bro, estoy en el medio, justo me he bugueado, tío, macho. Roberto, tan parido a pedos, tío. ¿Te quieres echar para atrás, chaval? Bro, ya no paso de aquí, bro, tío. Me he quedado bugueadísimo. Rusito, dale a la F, por favor, Nexo, ahí. Bro, me he quedado bugueadísimo, tío. Encallado entre las dos paredes me he quedado, tío. Rusito, ¿puedes? Rusito, por a ver, favor, amigo. A ver, pedazo de idiotas, cuanto más me empujéis, más atascado me quedo. ¿Queréis parar de empujar? Sadilla, tío. Ahora, ahí, ahí, bueno. Eso es lo buena. Que él estaba esperando, que vinieran y lo sacaran de ahí.
Bro, a ver, ¿a quién coño es el traje que está yendo por encima de las cosas, tío? En serio, respetar, respetar, chavales, respetar. Churche, bro, te dejé pasar cuando eras un camión con pincho, ya pero está, es que tío. No me puedo mover, te lo juro, no me puedo mover, tío. Tú, el amarillo de atrás, Ruperto, echa para atrás. Tanquecito, echa para atrás. Le tienes que dar la F. ¡Echa para atrás! Bro, Churche, retrocede, Churche. Le tienes que dar la F. Ahí, ahí, ahí. Bueno, si me empuja Ruperto, a lo mejor, ¿eh? ¡Voy, de vuelta! Bueno, bueno. No, Almeja, otra vez no, Almeja. Almeja, echa para atrás. ¡He dicho yo otra vez! ¿Qué Almeja. Pasa con... ¡Otra echa... vez! Por favor, escúchame. Echa un momentito para atrás. Un momentito para atrás, para salir de aquí, por favor. Llevo una hora aquí. Llevo una hora aquí. Rusito, aprende a esperar, coño. Dale, bro. Sal, sal. Dale. No, si es que Rusito no me deja avanzar. ¡Rusito! Vamos a ver, Chuche. Vamos a ver, Chuche. ¿Tú conoces el dicho de que hay que tirar tres pasos para atrás para poder avanzar 10, Chuche? ¿Lo conoces ese dicho? Joder, Rusito. ¿Lo conoces o no, pedazo de rata asquerosa? Para atrás que nos vamos, eso. Vamos. Igual te caes para atrás tú, ¿eh? ¿A que explota esto? ¿A que no explota? Chuche. ¿A que no explota? ¿A que explotas tú? Como explote esto, me voy, ¿eh? ¿A que explotas tú, rata? Chuches, es que ¿qué te costaba dejarme pasar un segundo, coño? Míralo. Ruperto, deja pasar. Déjame pasar, por favor. Gracias. Ahí, ¿ves? Yo ahora te dejo pasar por aquí, ¿ves? ¿Qué procuro? No puede ser que no pase eso. Almeja, macho, es que eres tontísimo, de verdad, Almeja. Espera, espera. Almeja, llevo dos horas aquí pasando, tío. Ya, yo también tenía dos horas. Y tú con el tanque, yo también tenía dos horas. Dos hostias te voy a dar, Almeja, dos hostias te voy a dar. Ay, ¿quién es el imbécil del tanque, tío? Joder, macho, otra vez empezamos otra vez como antes, tío. Te voy a dar. A ver, Laxus, da un paso para atrás. Es Rusito, es Rusito. Mira cómo me tenéis el camión ya, coño. Es Rusito. Ve, Churche, si me hubiera dejado pasar, se hubiera pasado. Pero ha venido el imbécil de Almeja. Te he dejado pasar, te he dicho, venga, sí, pasa. Si Almeja empujó, dale. Dale, Almeja. Si Churche le da la F, que está encima, a punto de salir, no sé. Pesados que soy, coño. Y eres malardo. Ah. Dale a la F, chico, dale a la F, que tú creo que estoy llegando. Que no, que ahora puedo, ahora. Quieres malardo, Churches. Vale, chavales, me ha tocado otra vez el de los misiles. Rusito, por favor, echa para atrás para poder echar reversa, si no, no puedo. Tío, ¿cuántos quedan, por favor? Eso, tira de F, tío, tira de F. Otra vez Almeja, tío. Almeja, Almeja, por favor, ¿tú estás viendo que hay un orden o qué? ¿Qué onda contigo? ¿Ah? ¿Qué orden? ¿Qué onda contigo? Este, tío. Este es el orden. ¿Qué tienes ahora, tío? La única onda que conoce Almeja es la del microondas. La onda vital. Puerto macho, ¿qué haces? Aparta, hippie. Vale, a ver, aquí ahora hay una. Ahora yo tengo que pasar primero porque. Va a tirar la F tú, te lo digo ya. No, no voy a tirar la F, Almeja, ya te lo digo ya. Hombre, ya te digo ya que no voy a tirar la F, Almeja. Ya te lo digo ahora, Almeja, ya te lo digo ahora que no tiro la F, Almeja, ya te lo digo ahora. ¿Nesu, qué tal una F, tío? Nesu, era necesario, era necesario. Nesu, era necesario eso, en serio. Nos regalaste el tercer puesto, Nexo. A ver, Laxus. Segundo, gracias. Pero si todo el mundo está siendo educado, ¿qué te cuesta a ti? Laxus, déjate de hostias ya y deja pasar. Ah, pero ¿qué te cuesta ser educado? ¿Qué te cuesta? Por favor. Churche, tira para atrás. Estoy intentando tirar para atrás. Ah, no, tío. Eres malo de cojones, tío. Cállate, que eres malardo tú también. Y chavales, me acaba de tocar otra vez el de la discoteca, tío, macho. Rompe, rompe, espera, que te dejo. Que eres malardo tú también. ¿Cómo? Ahora no tengo poco. Venga, Rupe, venga, que eres malardo, venga, ya vale, venga. Almeja, ¿puedes pasar para adelante, porfa? ¡Ruperto! Por favor, si me no me explotes. Empuja, Laxo, empuja. Así me gusta, así sí. Así sí, Rupe. Oh, tío, qué asco me está. Hasta atrás el Churches. Hostia, no me lo puedo creer, tío. No, bro. Chavales, tenemos un infarto, chavales, dejar pasar, voy con prisa, no, chicos. No puede ser otra vez, no puede ser este imbécil. No, otro, no, tiene que reiniciar. No, yo no. Nexu, dale a la F. Nexu, ¿por qué tiene eso? Bro, aprenda a pedir permiso y por favor. Vale. Hay uno que está en sentido reinicia, contrario. Vale, gracias. ¿Quién está en sentido contrario? A ver, chavales, de aquí no vamos a salir ninguno, hacerme caso, de verdad. El que está en sentido contrario tiene que tirar F. No, yo no voy a tirar F ni de coña porque me ha tirado el Ruperto porque ha querido él sus huevos morenos. Dale, Ruperto. Ruperto, ¿es en serio, de verdad, Ruperto? Ruperto por el camión, va. ¡Sopaso! Ruperto, ¿es en serio, tío?
Toma, fuera, Rusito. Tú, el del bus blanco, por favor. Ten un poco de decencia, amigo. Nah, y deja pasar a la gente. A ver, Almeja, tira F, coño. Somos cuatro, bro, dale a la F. Cuatro imbéciles, cada uno más tonto que el otro, macho, pasa. A ver, que me ha hecho que el autobús. No, te iba a pasar, Almeja. Sabía que iba a hacer eso, lo sabía, escuche. Sabía que iba a hacer eso, una rata. No me dejes ir para atrás, bro. ¿Qué iba a hacer, tío? Si Almeja, ¿cómo no va a poder ir para atrás? Era, ahora sí. Ahora, anda para atrás. Dale. Venga, Rusito, pasa, coño, pesado. Joder, lo te envía hasta Rusito, ya está. ¡Ruperto, macho! ¡Ay, de verdad! ¡Sois idiotas! ¿Por qué le dejan pasar? Llévalo hasta el fondo. Dios mío, ¿cómo he traído? ¡Pasa, Ruperto, pasa! ¡Ay, Dios! Almeja, tú eres tonto de verdad, tío. Toma, chucha. Te estoy dejando pasar y me chocas en la cara, imbécil. Ah, te vas a enterar, Asu. Te lo digo. Ay, sorry, Rusito, perdón. Fue sin querer, es real. Acabas de destrozar a Rusita así de como. Venían saliendo y yo entrando y nos explotamos. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Yo no me escondo, estoy dejándote pasar, pedazo de rata. No puedo. Ay, no, tío, ya está. La he sustituido para atrás un poquito, coño. Que no puedo. ¿No estás viéndome la llanta? No te la estoy viendo, no. La sus, deja pasar, cojones. Ya, quito ahí. Nah, no paso, tío. Es que eres, vale, imbécil. Los camiones. Macho, un poquito para atrás, ya está. Un poquito para atrás, ya está. Ya tengo. Si, si, un poquito si para te escondes, Nexu. Pero si para de. A ver, para de chocarte contra la pared, pedazo de idiota. Vale, Nexu, escúchame. A la izquierda, escóndete a la izquierda, el yo paso atrás, y luego tú pasas, bro. Pasa. Que, ¿hasta dónde tengo que ir? ¿Hasta dónde tengo que ir? ¿Hasta el fin del mapa? Pasa. Vale. Vamos a ver, Rusito, dale marcha atrás, que si no, no se puede físicamente. Viste, tienes que tirar hacia la izquierda, tú. No, tú tienes que parar. Ahí está, espera. Ya está el Daniel. Ahora, ¿ves? Joder, esto es una desesperación de carrera, te lo juro, tío. No, en serio. Ay, no, ¿quién es este? ¿Pero qué le pasa, amigo? No, ¿Por qué no pueden hacer la gente face to face normales, tío? En serio, bro. Tío, este es muy random, este. Pasa. Venga, Ruperto, ¿vamos a pasar o qué? Almeja, si te estoy dejando pasar, pedazo de... Perdón, animal. Perdón. Animal. ¿Por qué me chocas? Tía. Ruperto, macho, deja pasar. A Rusito. Jesús, déjame. Pasa, Almeja, pasa. Rusito, macho, qué pesado eres, de verdad, ¿eh? Madre mía, qué banda. Escóndete en un ladito, Rusito. Tío. Después me preguntas por qué tiro del cable, tío. Es horrible eso, tío. De verdad, que en serio es que sois, tío. Oh, tío. No, Nesu. Nesu, vale. Estoy escondidito aquí esperando que pases para la izquierda, ¿vale? Vale. Todo piola, tío. Todo piola. A ver si pasa el imbécil del Chucho, tira la F, que estás al lado, coño. No, no voy a tirar la F, lo siento. Chucho, si estás al lado, pedazo de rata. La marcha atrás. Las cosas no son así de fáciles en la vida. Sorry. ¡Pasa! Pisao. Vamos dos tanques, churches, para atrás. ¿Por qué, Nexu? ¿Por qué eres así de maldadoso? ¿Ves? Es que eres una. Por esa razón no te hago favores. Por esa razón ya no te hago favores. Donde te pille, te cojo. ¡Hola, Dios le oiga! Dios te oiga, por fin. Ya era hora, tío, macho. A la derecha, Almeja, que eres tonto. Almeja, deja pasar, por favor. Almeja, Nexu. ¡Nexu! No tiene paciencia este chaval, es cero paciencia. Sí, pero voy a andar sin tojar. Tío, te lo juro. Paso, me voy a desaparecer. Cero paciencia, tío. Cero. Chuche, no dejes de escuchar ahí, pedazo de rato. Venga, Chuche, buenas noches. Lo voy a dejar ahí y me voy a poner a leer un libro ahora mismo. Venga, Llorón, tío. Rusito, pasa, coño. Estoy pasando. Al fin del. Rusito, me acabas de trabar aquí. Echa un poquito para atrás. Vale, Ruperto, espérate, podemos pasar. Si tiras un poquito para atrás, podemos pasar. Con el Nesu, tío. El Rusito. Ahí ves. No, es que no le den chance de pasar porque cuando él quiere pasar, él no pide permiso, él simplemente va atropellando a todo el mundo. Pero te digo, Ruperto, podemos pasar porque sabe que tienes un coche similar al de él que no te puede mover. Te estoy dejando pasar a vos también. El Rusito es malardo, el Rusito, ¿qué hace, Rusito? Laxo, me está haciendo perder tiempo, ¿vale? Tengo un neumático pinchado. Pero esa. Dale a F, Rusito. Quédate. Nesu te agradecería. Dime, chuches.
Joder, almeja, de verdad, ¿eh? De verdad tú, tío, joder. Venga. Ahí, métete ahí, quédate ahí. Pasa, eres malo. Dime, Jesús, ¿qué decías? ¿Que te agradecería qué? Te agradecería que me dejaras pasar porque yo me media hora. Pues. Vale, bro, tranqui. Gracias. Joder, qué malardo es este tío. Joder, almeja, en serio. ¿Qué malardo quién? ¿Qué malardo quién? ¿Quieres el NF número uno, imbécil? El malardo este, macho, que tengo delante. No, tío. Nexus, por favor, venga, Nexus, en serio, va, Nexus. Lo que le acabo de hacer. Nexu, escúchame, es que ves, es que luego te empiezas a quejar, pero es que eres una persona rata, bro. No me lo creo, me he caído, Maldauso. Me he caído con el camión en la meta. De nuevo, Nexu, deja Mal. ¿Qué? Venga, reírse, no, que no puede parar de reírse, es que no puede parar de reírse. ¿Quién es el que se boca? Todo troll, el tío. Chuche, ¿qué te hice, Churche? ¿Qué te hice, Churche? ¿Quién está boca abajo? ¿Puedes pasar, Churche? ¿Puedes pasar y ya está? Ahí, parece un perrito cuando le rascan la barriga, mete todo al revés. Deja, macho, deja pasar, que poco respeto tienes, de verdad, ¿eh? Que me lleva hasta la meta. Me voy a eso, ¿eh? No te dejo pasar más. Churche, si me empujo un poquito, paso por arriba. Ahí está. Oh. Ahí, por ahí, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Empuja, Roberto, empuja. Nada. Pasó un poco. A ver. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Tiro la F, Chuche. A ver. Te voy a dar. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Muchas preguntas, Almeja. Che, escúchame, eres una persona sin recursos mentales. ¿Entiendes lo que significa eso? Sin recursos malo, mentales. Chuches, macho, estamos todos aquí. Que estoy acertando la F, pedazo de rata asquerosa. Joder, tío, en serio. ¿Qué es la tío? F, tío. ¿Qué es tío, almeja con el busito ese, por favor, echa para atrás, que no me deja ver dónde estoy. Yo no soy, tío, el busito. Nada, el rosito, nada. Oye, y el chuches me va a llevar hasta abajo, ¿no, chuches? Nah. Paso, que voy ardiendo. Joder. Paso que voy ardiendo. Roberto, macho. ¿Quién deja de jugar con mi cuerpo, por favor? Roberto, macho, ya va por mí, ya me ha visto, ya está, ya me ha visto. Ay, el imbécil. Bien hecho, Churche, bien hecho. Ya me ha visto el imbécil. No. Ay, déjeme pasar, por favor. Dios mío, tío. Que este man es su secuela como una rata de alcantarilla amarillita. Ah, no, han hecho. Lo que tú digas. Nexus o Hacks, lo vi teletransportarse. Sí, en serio, está aquí. Muchas gracias por la amistad. Es que es complicado, no parece tan fácil como es, ¿eh? Llevo casi un mes intentado hacer. Oh, ya está, ya acabo. De control me cuestan mucho personas abrazándose. Ah, mira, te hago un tutorial, pero es más difícil de lo que parece, en verdad, lo de face to face. De verdad te lo digo, ¿eh? O sea, a mí me cuesta un poquito también, ¿eh? A ver, Laxus, tienes que tirar para atrás, ahí está. Laxus, tienes que tirar para atrás. Ahí pasa. He pasado por arriba, chaval. De un salto, chaval. Ruperto, la madre que te parió, Ruperto. Oye, eso que acaba de pasar, ¿qué fue, Churche? Nada, déjate pasar, ¿no? Nada, que os den por saco, amigos. Jesús, tío, venga, tío, mi puta, mi cara. Ruperto, tira de F, tío. El color amarillo y naranja tienen que echar atrás. No, eres tú que va a echar F, tío. Daxus. No, me vale verga. Aquí nos quedamos. Dale. O aprendes a ceder el paso o haces. Hay un letrero ahí de ceder el paso, coño. Tío. Churche, si no te bajas, no puedo moverme. Es que Almeja no me deja, tío. Si le tira F, tío, no mientas, bro. En algún momento te va a tocar un coche que no sea tan pesado como el que llevabas ahorita, ¿eh? Tú sí que eres pesado, cabrón. Tú sí que eres pesado. Acuérdate, no, pesado tú. Tío, este tiene que tirar F, Rusito. Tienes que tirar F, si no, aquí nos quedamos 2 horas. Tírala tú, bro. Que yo estoy al final ya casi. ¿Qué dice? 5. De verdad. Tío, pasa. Tío, Laxus, de verdad, eres malísimo, tío. Joder, Almeja. Almeja, te vas a pasar, coño, que tenemos preferencia. Ya va. Yo también tenía preferencia, ¿eh? Si vamos a entender, me apunta a verlo.
Yo no creo que haga ningún tutorial porque me da un palo de la hostia. Me apunto a verlo personas abrazándose palo de corazones. No, pero yo no voy a hacer un tutorial porque mato el palo. Pero igual algún día si estoy por ahí te ayudo, bro. O sea, bro, es que es complicado, es complicado. No es tan fácil como parece, ¿eh? Gracias por la investigación, amigo. Venga, chicos, primero, pero imbéciles. ¿Por qué no esperen? Primero, imbéciles. He quedado primero. Tío, wow, ¿esto va a acabar algún día? En serio. Sois unas ratones, tío. Hay que dejarle pasar a Roberto esto. Sois unos ratones, dice, cuando se ha aprovechado todo el mundo. Sois pero unos ratones de campeonato, tío, ¿eh? Mira esto, mira esto, mira esto. ¿Esto qué es, a mí? Estamos perdiendo el segundo puesto. A ver quién tiene. Pues vosotros ya no tenéis. Mira, mira, mira. No, mira, almeja con complejo de Spiderman. No, no, es que impresionante, de verdad te lo digo, ¿eh? O sea, esta partida, tío. Impresionante, de verdad, compañeros. Impresionante, ¿eh? Horrible en todos los sentidos. Va, chavales, va. Vais, respetaros un poquito. ¿Quién va segundo? Yo. Después de la risa, ¿no? Después de la risa, ¿no? Hombre, ya basta ya, bro. O sea, llevamos mucho rato. Hombre, ya, tío. Tira la F. Respétense. Esto, marcha atrás, no te lo vas a pasar. A ver, tiren para atrás. Sí, los cojones. Chuchep. Qué imbéciles que son, de verdad. Chuchep, pero poco, bro. Tira para atrás, Chuchep. A ver, tira para atrás un poquito. Laxu, tira para atrás. Estoy intentando tirar, pero el Chuchep no se mueve. Chuchep, tiene que tirar para atrás, mover, bro. Pero ¿tú te crees que yo no quiero moverme? Un año, hostia, muchísimas gracias, Manuel, amigo. Cuidado y no me deja mover ahora. A ver, a ver, Chuches, tío. Es Rusito, tío. Para Ruperto. Rusito, tío. ¿Lo estás haciendo apuesta, Rusito? A ver, derrapa con las dos ruedas y te giras para la izquierda. Dale a acelerar y a frenar a la vez. Y ahora tira para un lado. Dale a acelerar y a frenar a la vez, Rusito, y tira para un lado. Ya verás, hazme caso. A la S y el W y tira para un lado. Ya verás, hazme caso. No me hace caso, Rusito. No me hace caso, Rusito. Y tira la F, tío. Madre mía, Rusito, de verdad. Que Churchi me bugueó ahí, tío. ¿Quién va segundo ahora? Que yo no te he bugueado. Churchi. Hostia, qué rancio que es el Churchi ese. ¿El qué? Lo ha hecho aposta, el Churchi lo ha hecho aposta, tío. ¿El qué he hecho? Tirarle. Todo para quedar segundo, o sea, madre mía. Pasa por la encima ambición de sus amigos para quedar segundo solo, tío. La ambición. Ay, sí, ¿no? Bueno, Nexu. Bueno, dime Nexus, amigo. Tú, poco más de lo mismo, ¿eh? Yo no, yo te dejo pasar todo el rato. A ver, esto es así de sencillo, Chuche. Lucito, de verdad. O le das a la F o no pasas, es así. Me estoy dejando lugar para pasar y venía a chocar. Tiene un hueco de la hostia. No es que no quería pasar, quería joder. Joder. Era un pesado, tío. ¿Te imaginas? O sea, literal, jugar esto con tus amigos y no rayar ningún coche es como el logro máximo, ¿no? Esto. Esto es imposible. Venga, Almeja, tira para adelante, que te pesa el culo. Churche, pasa. Qué pesado eres, ahí, tío. Qué pesado. Espérate, Rusito, espérate. Te dejo pasar, Rusito. Espérate. ¿Lo que ha donado Daniel? O sea, no lo sé. ¿No? Es que no, ahora mismo no sé cuánto ha donado Daniel, pero ha costado mucho dinero. Yo creo que más de lo que ha donado Daniel, creo, ¿eh? Yo, ¿eh? Pesado eres, macho. Laxu, tío. De mierda, no pasa macho. Nada. Yo no gano nada con quedar segundo, ni me van a dar dinero, ni me van a dar reconocimiento. Ah, ¿no le he dicho que eran 1000 euros para el segundo? Me valen verga esos 1000 euros. Ah, por eso, ya me lo puedo ir dando, que me queda. Prefiero yo mantener el respeto y la amistad con ¡ah, va! Tío. ¡Venga, Laxu, va! ¡Qué frenelazo, Laxu! Eso es porque iba aquí más sexto. No, era aquí, octavo, no, así el imbécil. ¿Octavo? Sí, así. Sí, bueno. Vale. No sé, da igual, vas a hacer NF, así que. ¿Quién ha explotado? Sí, ¿no? Churche, tío. Es un desgraciado. Almeja, ¿qué haces, Almeja? Tú. ¿Qué vas marcha atrás, tío? ¿Qué marcha atrás? ¿Quién va? ¿Quién va marcha atrás? Tú imbécil, ¿eh? ¿Quién va marcha atrás? ¿Ah? No, bro, no me estoy riendo, bro. No me estoy riendo. No puedo. Rusito, no, tío. Es que, tío, no puede ser así, tío. ¿Me vas a dejar pasar o qué? Pero Rusito, tira para la izquierda, Rusito. ¿Quién va a marchar? Mira, es que mira que sois cabezones, te lo juro, tío.
Churche, tira de F, tío, si no te pasa. Métete ahí. Va a tener que tirar la F, Churche. Vale, pasa, 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 bro, pasa, ya está, tío. Métete voy a pasar, ahí, por favor, voy a... Almeja, no. Voy para allá, por favor, voy de frente, por favor. No, chavales, voy al baño. No digas que es muy heavy, es que os estoy escuchando con los cascos, ¿eh? Ahora, dale, dale. Venga, Rosito. Va, qué risa de mecha, pensaba que iba a marchar atrás. Madre mía, tío. Madre. Buah, Rosito. Hostia, qué pesado, ¿quién es este tío? Vale, Dani, déjalo que sea. Qué pena que no te caíste, mira, qué pena. ¿Con qué vas ahora? ¡Baby! Segundito, chavales. Segundo puesto manchado con sangre, desgraciado. Enhorabuena, Churche. Es el segundo puesto, tiene sangre en las manos. ¿Qué se siente haberte quedado sin amigos pero haber quedado segundo? Si lo estoy dejando pasar, ¿por qué no cogen para la izquierda? Es que son como verga. Ay, yo quiero. Dios, ¿por qué dices por qué no cogen para la izquierda? Es que son como verga, o sea, what the fuck. No, ¿Qué no has querido decir con eso, Laxus? No, o sea, no quise decir que van a la derecha. No quise decir que son como unas vergas. Lo que quise decir es que son como... Iba a decir algo, me dio rabia y dije, ¡verga! Eso es lo que pasa. ¿Quién va tercero? El que va octavo, según tú. No, tú. Laxus. Ese va tercero. ¿El Laxus va tercero? Sí, callando boca desde 1900... Nexus, el hombre bicéfalo creado por los dioses, ¿cómo te...? Muchas... Hoy saludos, crack, dice la esposa que ya no se ponga celosa. ¡Arre! Vamos, Goar, chócame, sí. Porque tenías todo el lado para pasar, pero tenías que chocarme. Que tú vas marcha atrás, tío. Sí, ahora me llevo la cámara. Susito, me meto aquí, ¿eh? Me meto aquí. Bro, ahí. Es que te quedan un montón de coches todavía. ¿Cuántos puntos llevas, Laxus? ¿Cómo que me quedan un montón de coches, bro? ¿Qué hablas? ¿Cuántos puntos llevas? Qué sé yo, no sé cómo se ve eso. No me queda ningún montón de coche. Chicos, ya termina el Laxus. ¿Qué tal si termináis? Me apetecería terminar. A ver si Almeja nos permite. Si yo voy al sexto, yo no voy al último. No, si tú vas a quedar en F, pero a ver si nos permite. Es por esto que no podemos muchos canales de suscriptores, porque se les va la pinza, tío. Se les va la pinza. Este es muy difícil, loco, eh. Mira, yo me voy a poner acá tapando la entrada. No, Rosito, no. Para atrás. A ver, Roberto, para. ¿Ya estás, Laxus? Sí. ¿Quién va cuarto? Rosito. Ah. Venga, Rubén, tío. Pasa, tío. No puedo, Almeja. A ver, Almeja, ¿quieres dejar pasar a la gente, pedazo de rata? Sí, yo estoy quieto, tío. Ruperto, venga, deja de vacilar, Ruperto. O si no, que abandono un sitio. Tenía el Daniel acá y no voy a pasar. Sí. Que abandone un suscriptor y termina. Hostia, es que es impresionante, de verdad, te lo juro, tío. A ver, esta ha sido original. También te toque. Sí, pero demasiados puntos, también te digo, Sí. ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te dieron? ¿Cómo? ¿Cuántos puntos te dieron? Ah, 15. Siempre lo digo, tío. Ponéis demasiados puntos, tío. La carrera, la clave es que dure entre 20 minutos así. Pero es que cuando ya se ve que es una locura esto. Da igual que sean pocos kilómetros, pero es que eso es una locura porque no pasamos ni de Blas. Es muy loco, los puntos estos son muy locos. Porque son todo el rato. A ver, es original, eso sí es verdad. Pero son demasiados puntos. Yo aquí hubiese puesto 10 puntos, tío. La mitad, ¿sabes? De los que hay. Es que al seleccionar puro coche tipo camiones, eso frustra mucho, la verdad. O sea, no hay un momento en el que puedas llegar a circular ni de broma. O sea, siempre va a haber. Me daría un botón para poder pasar la partida, también, te digo. No estaría guapo, ¿no? Tío. Sí. Ya está, ya acaban estos dos que van aquí. El Ruperto llega volcado a la meta, ¿sabes? Puede ser NF, Rusito. De Almeja. Rusito, NF, otro más. Y Almeja, otro más para Rusito la colección. Rusito puede llegar. Ey, Almeja y el Rusito podéis chocaros las manos, ¿no? Como que... No, ¡ojo, Rusito llega! ¡Rusito llega! ¡Solo hace NF la Almeja! No, bueno. Yo no hago solo. Segundo spoiler.
No, es segunda carrera es un spoiler. No, Rusito, no me lo puedo creer. Sí, creo que hace NF solamente Almeja. Sí, solo Almeja. Solo Almeja, el único que hace NF. El único NF, el Almeja. Deja de parkour, tío, que sí. Hombre, es el rey, tiene que hacer. Que sí, que el rey, que sí. Oye, una pregunta, Almeja. ¿Tú lo haces apostado de quedar siempre el último? ¿El qué? ¿Lo haces apostado de quedar siempre el último? No, tío, y es lo que más me fastidia, ¿sabes cómo te digo? Vamos, 2200 pavos ya en apuestas, let's go. Rusito, no, te tiene cabrón, Rusito. Más raro que eres, tío. No me gusta, tío, esto. Fue un quilombazo, tío. Bueno, ojo que voy en el sexto puesto, ¿eh? Almeja, vas último. Por favor, que termine ya el sufrimiento. A ver, te digo que entre el primer puesto y los últimos no hay tantos puntos de diferencia. Sí que hay, sí. Una partida solo. 15, nomás. ¿Está con nosotros? Sí, están todos, ¿no? Vale, sí. Todo. Juego del calamar, ¿eh? Ah, eso es lo del juego del calamar, ¿no? Sí. Sí, tío, gracias. ¿Qué dices, Almeja? ¿Esto qué es? ¿Carrera o qué onda? Creo, a ver, creo que es algo, es un face to face, pero de juego de calamar. Se supone, no sé. Se supone que pone ahí que tienes que elegir el camino correcto. Porque todos van como si fuesen ir a la guerra, tío, macho. Pero bueno, ¿qué les pasa a estos dos, tío? Chill, amigos, chill. Joder, ¿verdad? ¿Y vosotros por qué os ponéis el mono este de carrera, tío? Y por ahí aquí. No sé. Madre mía, alguien seleccionó una moto, una pasolita de esa de scooter, un scooter eléctrico. ¿Quién fue? Yo. Rusito. ¿Por qué has escogido una? Ay, qué tonto que eres, Rusito. Pero, ¡hostia! Vale, tengo de ventaja. ¡No! ¡Qué guapo! Es como en el juego de calamar. ¿Pero te caes? Sí, tío. ¡Ah, que me caí! ¡Que voy primero! ¡Ah, vale! Ahora... Ah. Sí, primero. Sí. ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! ¿Y es un face-to-face? Sí, guapo, es calamar. Un face-to-face del juego de calamar, tío. Está original, ¿eh? Está muy guapo, tío. ¡No! No, era izquierda o derecha. Vale, vale. No, yo es que no entiendo este tío. ¿Está cambiando? No, no, como va a ir cambiando, tío. Sería muy loco ya que fuese cambiando. No, ¿quién es este, tío? Ay, la motito de los huevos, tío, de verdad. Nexu, por favor, tío, va. Me ha empujado, tío. Qué guapo, eh. Bueno, si habéis visto. Los que hayáis visto la serie ya sabéis de qué se refiere. ¿Cuál es esta prueba? Me estoy cayendo tontamente, tío. O sea, chustesmente, vamos. No me tiréis, por favor. ¿Te has quedado tú solo, Almeja? No. Chustes, ¿eres tonto o te lo haces ver? No me lo puedo creer, Nesu. La suerte que tienes es ancestral, te lo juro. Ancestral. ¿Quién va primero, Ruperto? Porque vaya, me vi toda la serie ese de tirón. Claro, es por eso, ¿no? No te meto. No me lo creo. Uff. Vale, va. Está guay, ¿eh? Sí, está entretenida. A ver, macho, de verdad, dejar paso y... Desgraciados. ¿Por qué me tiráis? ¿Por qué me tiras? Vale, ¿tú me tiraste? Vale, ok. Sí, sí, te tiró, ¿eh? Ahí voy yo, vale. Okay. No. Si no lo habéis visto, no, no os va a hacer spoiler. ¡Emergencia! Esto. ¡Me vale ver! Pepo, eres una rata, Pepo. Eres una rata, Pepo. Primer spoiler, rata. Almeja. Al final el calamar muere. Jesús. ¿Qué? No me lo puedo creer. Qué bolasco. Váyase para la verga, Pepo, se lo dije. Tío, el Pepo está tirando todo el rato, tío. No te ayudar. Almejita. Dime. Cuidadito lo que le haces. Ruperto, tío, macho, ahí abusando, macho. ¿Qué? ¿Cómo suena que se ha visto la serie entera, macho? Che, ¿quieres parar de ser un cagaprisas, tío? Un cagaprisas. Pesado, macho, el tío. ¿Rusito? A Rusito le han quitado el internet, a Rusito. No, te lo puedo ver. A Rusito, Ruper. Su mujer Ruper, le ha quitado el internet. ¿Hola? Rusito. Yo estoy en la partida, estoy con otros jugadores. Ah, LOL. Se te ha caído la partida.
amigo, pero voy primero. Buah, a ver, sí, en tu partida sí, pero. Pero no es cierto que vayas primero. ¿Por qué va tan avanzado? Ah, me deja tranquilo. Pues que esto va a acabar. Roberto, me tiraste dos veces. Va a acabar. Sí, bro, me pisaste como en plan no ni frenaste, bro, con mi moto. Sí, mira, otra vez. Ya está. ¿Tú no pasas? ¿Por qué gana el bombero a la policía? No lo entiendo. No pasa. Si no para de reír, es que ya verás. Me caigo yo solo. Es que... ¡Ah! Hostia el damper, chaval. Hostia el damper, chaval. No, así que no pasa nadie, chaval, ahora. Nadie. Tío, el Pepo, te lo juro, Pepo. No sé, me creo. No sé si la Pepo siquiera, tío. ¿Qué me caigo? Qué bueno era en eso, tío. ¡Hostia! No leáis, a ver, no leáis el chat, si van a estar spoileando toda la serie. No leáis, obviamente, el chat. Si habéis visto la serie. Tengo memoria. Ya está, es imposible ya, tío. ¿Se la compraste otro día, Dani? ¿Memoria? Sí. Qué asco me está dando esta partida ya, tío. Es que no se puede pasar, tío. Perdona, Roberto, no te había visto, bro. Nexu, me pongo aquí, vale, en esta esquinita y no me toques, ¿vale? Nexu, te estoy viendo doblando por mí, Nexu. Eres una rata, Te vi, lo sabes. Vale. ¡No! ¡Chuches! Ya está, te acabo de ver, tío. Como una rata por la espalda, chaval, ya está. Luego Nexu, no ¿por qué? Eso. ¿Por qué? Asco el Churche. ¿Por qué haces eso, Nexu? Asqueroso es. ¿El qué, Eso que estás haciendo ahora, ¿por qué? ¡Ah, que eres tú este! ¡Hostia, bro, perdona, tío! Mierda. Te vas a caer por ese. ¿Ves lo que te acaba de pasar? Ese es el karma, bro. El karma te acaba de actuar, amigo, en la cara. Nexu, ¿en serio cómo de hacer eso? Bro, escúchame, Daniel, vete a un poquito. Permiso, bro. Ruperto, sorry. Nexu, otra vez no, Dime, bro. Joder, el de atrás, Churche. Churche, por favor, amigo. A ver, dejadme pasar y os dejo pasar, macho. Es que no estáis dejando pasar. Mira, Nexu, tira de fenda. No, es que es el Laxu, es el Laxu que no me deja pasar, tío. Guau, Daniel. Qué feo, Daniel, eso, Chaval, dejad pasar, coño. Otra vez. Pues nada, chavales, aquí estamos, ¿no? Un día más en el juego del calamar. Se supone que es el juego del calamar, pero yo creo que este. Nah, que no se puede pasar. Es que eres tonto, bro, eres tonto, tío. ¿Qué te pasa? Fuma chicle. Mira. ¿Tú qué onda? ¿Con qué te limpias? Mira, Nexu, pasa. Ya me he caído, por idiota. Ahora no vas a poder pasar, por idiota. Me da igual, tío. Sí, ya voy sexto, tío. Si es que no puedo pasar, no me dejáis. Hola, Nexu, hice una carrera con pocos puntos, pero divertida. Si respetar, no sé hay si un poquito. Probarla. Sí, claro que sí. Yo me voy a tirar del cable, tío. Yo creo que me renta más comerme una pizza ahora mismo, la verdad. Una pizza. Laxus se ha quedado enganchado. Laxus tira la F. No, sé serio, tío. Laxus, bro. No me lo puedo fucking creer, tío. Laxus, sé serio, coño. ¿Eres tonto o qué te pasa, tío? Necesito un golpecito por atrás, un golpe. Ya está, ¿ves? Para caerme, eso. Ese golpecito para caerme. ¡Curches! ¡Luego no llores, tío! ¡Luego no digas que estás es esto media hora, tío, ¡Luego no llores, macho! Dos horas en Laxus para que para pasar el punto ese. Y vais a caer 5 metros más adelante. Y Almeja, que es incapaz de memorizar 2 casillas, tío, ¿qué me cuenta? ¿Tú? ¿Que te quejas media hora de que vas esto y luego tiras a todo el mundo, tío? ¿Qué? Almeja, incapaz. Oye, Almeja, ¿tú todavía no? Te suba, tío, me llevo medio. Almeja. Tú, Almeja, has memorizado. ¿Has memorizado alguna casilla, Almeja? Todas, risitas, todas. ¿Y qué me tira? ¡Esto no me tira! Tío, cuando esté en Andorra vamos no vamos a jugar face to face, ya te lo digo. ¿Te imaginas un face to face en la misma habitación? En Andorra, no, y tú menos, te lo digo. Almeja, tú eres tonto, Almeja. Buah, Alex, tío, ya verás. ¿A qué te tiras para delante mío, imbécil? Mira, otra vez, macho, otra vez, tío. Ya está.
la pena, si no merece la pena enfadarse. Churche, ¿qué onda contigo? Totalmente balanceado, me da igual, me voy a quedar aquí. Ay, Dios mío, tío. Me está tiralo, Lacho, por favor, tiralo. Me está un poco en tanje. Nexus. ¿Nexu, por qué haces eso? Necesito pasar, Lexu, bro, necesito pasar, tío. Mira, nos caemos a la verga, nos caemos. Yo no, te caes tú. Bueno, es que, tío, en serio, no puede ser así. Churche. ¿Churche de qué? A mí el blanco este me está tirando todo el rato. Arrasó ahí con todo. Ah, mierda, macho. Va, por favor, el siguiente dubster, tío. El dubstep, ¿no? Vamos a traer Skrillex para el siguiente dubstep. Nada, no se va a poder pasar, chicos. Yo me voy, te lo juro. Pues venga, que te tiene la pisada. Buenas noches, Roberto. De la Almeja, el Almeja es incapaz de memorizarlo casi. Es que literalmente lo estoy viendo que cada dos o tres rondas falla de izquierda en vez de la izquierda y tira para la derecha. ¿Y tú? ¿Y que te vas de recto? ¿Y tú? Me han empujado por atrás. ¿Qué? Madre mía, qué paquete. Ala, Nexu, por favor, tío, deja de tener tanta maldad, tío, va. ¿Qué onda? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que te focuse? ¿O qué quieres? ¿Qué te falta? Dime. ¿Quieres coger? ¿Quieres coger? Me da la vida, tío. Quiero coger Lexus. Vale, ya nos veremos, tranquilo. Sé que tenemos mucho que no nos vemos, pero tranquilo, bro. Almeja, ¿sabes memorizar ya o qué? Almeja. Ya lo sé. Almeja, se ven los quemones de llanta en el suelo, tío, no mames. Literal, se ven los que puta y están en el suelo. No sé, Jan, llámalo como tú quieras, bro. O sea, eso es algo muy personal, tío. No te voy a decir yo cómo se va a llamar tu gato, no sé. Es que es algo muy personal eso, tío. Joder. ¿Quién me ha empujado? ¿Quién ha sido? ¿El Almeja? No, he sido yo. Perfecto. El Almeja, tío. Sí, he sido yo. Qué feo, Almeja, tío. Si te llega a pillar otra vez, también te tiro otra vez. Venga, imbécil, para abajo, por idiota. Pero, ¿por qué? Porque hacen hecho. El dubster este tío está troleando, tío. ¿Quién es? Roberto, un empujoncito, Roberto. Pero no, para ahí, ¡no! Y pero para otro, ¿qué lado te voy a empujar si no? Mira, Nexo, te voy a hacer un favor, Nexo, porque yo no tengo tiempo para estar esperándote. Creo que es entre Pepo y Lasso nos están trolando todos. Pero espérate, Almeja, si No, contigo no me voy a esperar, chuches. Hostia, vaya mierda de coche que me acaban de dar, tío. Un car, tío. El cuatri. Un karting. El karting. Tienes que esperar, ¿vale? Tienes que esperar a que pase yo porque si no, no te acuerdas. Así que. Almeja, ¿tú te acuerdas de las de este, tío? Sí. ¿De las casillas donde están o no? Pues claro que me acuerdo. Qué asco. Toma, Churche, toma, por ¿quién rata. ¿Quién ha sido? ¿Ha sido Lasu o ha sido he Pepo? Sido Marino, he sido tirando? Yo. Vaya a dormir, Churche, un ratito. Joder, Almeja. Joder, Lasu. O sea, Roberto. Roberto, ¿quién ha sido, Roberto? Está, ¡aparta! Era. ¡Aparta! ¡Coño! Vale, las huesas tenemos, ¿no? Sí. Vale. Luego me lloriquea, ¿vale? Ojo que puedo remontar, ¿eh? Ojo que se puede remontar, chavales. No me está tirando un montón. Es que me ha pasado, porque va a remontar el Nexo. Me da igual tu vida ya, Roberto. Tú me has tirado 20.000 billones de veces. Perfecto, chucho. ¿Así vas a seguir perdiendo toda tu vida? ¡Hola! ¡Toda tu vida! Toda tu vida le manda, o sea, cualquiera, ¿eh? Toda tu vida. Churche, te ningunió. Fuera de aquí. Bro, porque estoy literalmente debajo de un camión. Yo también me puedo meter debajo de los camiones. Sí, pero tú te pones para robarles el tubo de escape, no para otra cosa. Yo me meto para todo, Nexu. Bro, va fatal este coche, tío. ¿What the fuck? ¿Cómo lo habéis dejado, tío? ¡A la mierda! Ay, de verdad. Vas a caer como no pases. ¿Pueden pasar con ese camión, chaval? Por favor, gracias. No, es que no puede pasar porque son malísimos, macho. No, el Pepo, tío, Pepo, macho. ¿Qué haces, macho? ¿Quién va con el camión pincho por saberlo? El Churche, ¿el ¿no? Pepo? El Pepo. Ah, el Pepo. No, es que la maldad. Medio, no sé, el chaval. Básicamente no podemos pasar porque nos habéis retenido media hora, tío. Deja de llorar, Churche, ya, por favor. Joder, no tengo un montón de lágrimas, ¿no? ¿Un poco? Sí, está fácil la carrera y está llorando el Churche todo el rato. Venga, fuera. Facilísima. Pues sí, así fuera, pues me he salvado, imbécil. Yo te he intentado tirar. Ya, pero fuera no, fuera no. Guau, Roberto, qué bueno. Roberto, de verdad, es que es para matarte, tío. Venga, qué fuera. Buena, bro. Pepo, escúchame. Ojalá que cuando cumplas 18 nos encontremos una vez frente a frente. Te pongo recto. Espera, pasa. Espera, tiro. Buena ahí, Churche, buena ahí. Sigue así. Bien hecho, Churche, bien hecho.
Tío, macho, ¿quiénes son los malardos que no pueden pasar de esa mierda, tío? ¿En serio? Vosotros que no los dejáis, loco. Pues si sois vosotros que, es que tenéis un maldito coche con el que tiráis a todos literalmente y no podéis pasar, ¿en serio? No, no podemos pasar porque hay un dumpster de estos. No, no, los que van con el dumpster, digo. Los que van con el dumpster, en serio, tío. Sois malardos, te lo juro, tío. Sois malardos. Los que van con el dumpster, tío, son malardos, pero nivel. Mira, no, sí, soy malardo. Soy malardo, sí, soy malardo. ¿Qué pasa? A ver. Ya lo sabemos, Almeja. Ya lo sabemos, Almeja. Joder, macho. ¿Qué haces, Almeja? ¿Qué intentaste? Se va a quedar churches, perdón. Pero ¿cómo vas a intentar ir con el dumpster con carro? Solo baja por mí, ¿verdad? Solo baja por mí, ¿verdad? Ay, vale. ¡Vamos, vamos! ¡Que pilló el Pepo! Ahí pega Pepo al Daniel. Qué asco que das, Almeja, tío. Todavía vas por el dumpster este, tío. ¿Puedes dar más? Todavía, macho, todavía. ¿Puedes dar más pena que eso? No, no, no más, ya no más, no, churches. No, Ruperto, te estoy dejando pasar, Ruperto. Yo tengo un tope de pena. Estás siendo poco considerado, Ruperto. Poco considerado. Mira, si te quiero pasar. Ya me he caído por intentar tirar la chucha. Eso es una mierda, tío. Es que Nexus es el karma, bro. ¿Te has caído, chuches? Hombre, pues claro que me he caído. Ah, pues lo he conseguido. Desde el principio de la partida. Es que Almeja. El Nexus, para un poco. Pasa. Pero, ¿a dónde vas? ¿Para el lado adentro o para atrás, bro? Por atrás tú y yo paso. Por atrás. Nexus, escúchame, no juegues así con. ¡Nexus! No, qué asco, Dan, eso, tío. Luego habla. Escúchame, Daniel. Ya puedes correr, ¿eh? Me da igual. Cuando te vea. ¿Quién es tú? Cuando sabe que no puede ganar, trolea, tío. Pues sí, voy tercero, pedazo de rata. ¿Tú qué número vas, Churche? Si tú vas sexta, Churche. ¿Por qué no me dejáis de trolear todo el rato? Pues nada. Claro, o sea. Tú se me olvidaba hasta por donde tengo que pasar por el maldito Churche de mierda, tío. Mira el Laxus, tú cómo se cae. No, Ruperto, hombre, no. Está aquí la Almeja, que es tonto, tío. Venga, Churches, para abajo. Almeja, la siguiente, te juro, tiro del cable y me voy a comer. Sí. Perfecto. Sí. No importa, os lo miedo. Juro, ¿eh? Os lo juro. Me voy. Os lo juro. No, otro damper, tío. No me puedo creer, amigo. Otro damper, tío. Almeja, todo depende de que yo siga jugando esta partida de ti. Bro, ojalá, tío, tira la Churches, por favor. Tírale. No soy tu esclavo, Almeja. Venga, Almeja, cómeme esta. Crack. Cómeme esta, dice. Ah, yo no tiro la toalla como tú, bro. Soy un guerrero. Es malísimo, tío. Ah, sí, pero yo no abandono como tú. Te lo ha explicado, ¿eh? Eres un abandonador de partida, bro. Estoy aquí todos los días hasta el final. No, el final literal, ¿no? Sí, no, aunque pierda, bro, pero todos los días aquí. Bueno, hablando del final. Hablando del final, en el final está siempre el Almeja, al final, tío, de todos, abajo. Dale, esta es la última que juego, porque. Laxus, ¿qué te chico a ti? Juro, ¿eh? Cacho de. Me van a tener que operar, tío. Creo que tengo un huevo más grande que otro. Tú, Pepo, escúchame, tú naciste ayer, imbécil. Pero si yo no terminé la carrera. Vaya tela de Pepo, tío. No para de tirar la peña, bro. El Pepo nació ayer, bro. Te lo juro que nació ayer y se está limpiando el. Pepo, macho, para ya de tirar, tío. No, no era el Pepo. ¿Quién era el que iba con el camión pincho negro? Nexus, era Nexus. Nexus, He adelantado al Daniel. Nexu, ¿eras tú, rata? Que no, que no era yo, no era yo. Mira la Almeja tirándose por el medio, que no es capaz de. Que tenía el Pepo debajo y no podía girar las ruedas. La madre que lo parió. Pero memoriza, Almeja. A ver, Almeja. Si la Almeja no se acuerda ni lo que ha comido hoy, ¿cómo va a memorizar eso, tío? ¿Qué has comido hoy, Almeja? Aquí he comido hoy. ¿Qué? ¿Soy bobo yo? ¿Qué? Paella he comido hoy. ¿Qué mierda de camión? ¿Qué mierda de camión, tío? Ya está, paso el puto camión, tío. ¿Qué camión? Pero es el coche más fácil que hay, Almeja. No mientas, ¿eh? No hagas como que es el más fácil, ¿eh? Almeja, tú tampoco. O sea, tenés un eje que mide 6 metros. Un eje, ¿cómo se puede que para errarle? Mira, no, como si tienes tres. ¿No ves que los cuadros no se iluminan, tío? ¡No se iluminan! Nah, tío. El buggy este de mierda de montaña, tío, te lo voy a. Nexus, de nada, Nexus, te hice un favor para que adelantaras a alguien. Mentira, lo has chocado por suerte. Sí. Bueno, te hice un favor.
un favor colateral. Pero no lo hiciste aposta, entonces no cuenta. Ya, pero fue colateral, igual te ayudé. Almeja, macho, eres malardo, te lo juro, bro, tío. Eres malardo, pero mira, mira el que... No, Almeja nada más que sirve para tirar a mí. Es malísimo. Lo tiró un karting. Lo ha tirado un carro de Almeja teniendo el damper, tío. Me he caído yo, me he caído yo, a mí no me han tirado. Es que es malardo el cabrón, tío. Tío, estoy muy frustrado ahora mismo, ¿eh? Almeja, sígueme, mira, yo llevo uno de los iguales que los tuyos, ¿eh? Tú me sigues y pasamos. ¡No! Maldito. Maldito Daniel, tío. Mira, ¿ves? Almeja, tío. Almeja, tío. Que ya está. De verdad, que eres muy... ¡Que desisto de esta partida! Es que eres muy malo, Almeja. Churche. Pasa, Churche, te estoy echando para atrás. Deja de echar para adelante, Churche. Es que ves, Churche. Es porque te buscan las cosas, bro. Si estoy echando para atrás para que tú pases, ¿por qué sigues echando para adelante, mi amigo? ¿Por qué? La Churche, tú no vas a pasar, tío. Era. ¿Quién? ¿Yo? A ver, la Churche, pasa, va. Tío, Almeja, te lo juro que me estás hinchando la vena de la cabeza. Como tú a mí antes, bro, es lo que hay, hermano. De que, tú eres malo. ¿De qué cabeza? Que da igual, Churche, da igual que sea malo. ¿De qué cabeza, Churche? ¿De qué cabeza? ¿De arriba o la de abajo? Es que da igual ya, las dos, tío. La de abajo yo sé cómo se deshincha, eh. Déjame pasar y acabamos ya con la pesadilla esta, tío, que eres un pesado. No, a ver, Almeja, sal ya, macho, que eres otro malísimo, tío. Dame. No pasas, Nexus, no pasas, tío, no pasas, ya está. Ya me puedes echar de la partida, porque no vas a pasar. Ya te lo digo. Almeja, cállate ya, tío, un poquito, tío, que raya la cabeza, tío. Es que tú sabes qué es lo que pasa con el Churche, que el Churche no sabe frenar, bro, no sabe frenar, Exacto. No sabe ceder el paso, por eso te pasan Venga. Todas las calamidades que te pasan. Dame el bobo de él. Venga, para luego, máquina. Qué asco de partiditas, pasado, tío, va. Por mirar para atrás, tío, por ver si Nexus está en el suelo, tío. Pepo, dame espacio para pasar, Pepo, dame espacio para pasar. Nexus, dame espacio para pasar o te vas conmigo para el suelo. Es así, ¿eh? ¿Y qué quieres hacer en el suelo, guapo? Lo que tú quieras, bombón. Me voy para el suelo. Me voy para el suelo. Almeja, no. ¿Qué tal, bro? ¿Estaba en el suelo, la Almeja? Tío, ¿qué haces, bro? Tío, ya vale, bro. Tío, ya vale, macho. Almeja, eres demasiado malo, ¿eh? Hostias, tío. Literalmente con el coche más potente del mapa y aún así se cae. Lamentable, amigos. Lamentable. Yo no juego más face to face en mi vida. Míralo. ¡En mi vida! Es que se cae eso. ¡No juego más face to face, eh! ¡Ya te lo estoy diciendo! Se cae solo la ceja. Es que no hay fruja. No face to face ya. Ya te lo juro. Ay, que no, hay agua. No. Es que míralo. Es que es malísimo. Es malardo, ¿y cabrón? El Churche se cae solo, amigo. Sí, tío, porque estoy frustrado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, es verdad. El Almeja no se acuerda de... No es capaz de memorizarla. No es capaz de memorizar las baldosas de la Almeja. Medio, izquierda, derecha. Amigo, tú de verdad. No juego más face to face, te estoy diciendo. Sigue recto, Almeja, sigue recto. Recto, luego a la derecha, luego a la izquierda, que ya no sé. El Almeja no es capaz de memorizar dos baldosas. Almeja, sigue tirando el Churche. Que es una rata. No juego en mi vida. A ver, Almeja, escúchame, tío. A ver, ¿tanto te cuesta memorizar? Nexus. Izquierda. No te voy a escuchar. Eres mi colega y te estás riendo de mí. Modo cebao. No te voy a escuchar. Es que, Almeja, de mira. Sigue lento el cabrón. ¡No te voy a escuchar! Es que sigue lento. Almeja, lo he pasado 34 veces, ya lo he pasado. ¿Cómo es posible que no memorices que va una a la derecha, Almeja, tío? Lo he pasado 40 veces, cabrón. Hostia, tío, ¿qué pasa? Lo he pasado 40 veces, cabrón, Almeja, tío. Tíralo, Almeja. Falso. Te lo juro, tío. Lo ha pasado 40 veces el cabrón, tío. Y no se acuerda que es para la derecha, tío. Ay, mira, qué malo eres, de verdad, te lo digo. Mira, es que me da esta penita, pobrecito, eh. Es que es muy malo. Malardo, tío, la mierda. No juego más face to face yo. La mierda es malardo, te lo juro, tío. Buah.
Eres malardo, ya, el mío, ja, cabrón. Eres un... Es que se cae solo. Tío. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiráis con el pincho? ¿Me queréis dejar pasar ya? Dale, deja de trolear y pasa, dale. ¿Quién es el pepo? Que lo haga apuesta, chaval. ¡Que te mete un cachetazo, tío! ¿Tú qué te crees que...? Dale, venga, te trolleando. ¡No me apuesta, tío! ¿Qué? El pepo lleva troleándome toda la maldita partida. A mí, bro, me tiene mamado ya el pepo. ¡Bro, la almeja! ¡Se está partiendo el Lex! ¡Buah! Es que... El almeja está troleando desde el principio, cabrón. Hostia, tío, te lo juro. Almeja, deja de trolear ya, cabrón. ¿Qué pasa? Que el chuche ya está empujando, ¿me ves? El chuche, ya está empujando el chuche. Venga, vamos para adelante. Muy bien. El chuche, te estás pasando bien, ¿no? Te estás pasando de lujo, yo creo, ¿eh? Vas a tener agujetas aquí en la tripa, ya verás. Hostia, Almeja, de verdad, tío. Sí, sí. Es que eres malardo. Malardo, pero de verdad. Al fin, tío, qué carrera más. Joder, con un pero, NF, te pero lo muy juro, malo, tío. No juego más face to face. ¡Ya está! Almeja, muy malo, es el, cabrón. Es el segundo damper. ¡Es el primero! ¡El primero! Madre de mi vida. Hostia, estoy haciendo ejercicio, tío. Me estoy poniendo los oblicuos aquí que no veas, tío. Almeja, pero qué onda. Tú no tienes intuición de que cuando estás pisando. ¡Del coche! ¡Pasarse del coche! Y matarle dormir al jugador. Es. Ya está. En el. De verdad, tío. Te juro que como sea un face to face, al final me voy, Almeja, de verdad, tío. Te juro por mi vida, tío, que es increíble. Es increíble lo malardo que es el Almeja, el cabrón. O sea, literal, no tiene ningún sentido, tío. Literal, Madre mía, tío. Madre mía, tío. Es malo, pero malo, sí. Malo, pero malo, cabrón. O sea, ni hecho aposta, yo creo. Bueno, tercer spoiler de la serie. Te voy a meter con una barra de metal al final. Pero al final te vamos a decir cómo es toda la serie. Con una barra de metal. Escúchame, tercer spoiler. El número 69 no sabía utilizar el damper. Y al final terminó como todos sabemos. Ni un punto, chaval. Estoy flipando, chaval. Ni un punto, chaval. Bueno. Me damos los puntos ya. ¿Por qué flipas, Almeja? Es que, tío, te lo juro, bro. Todos los días igual, Almeja. Amigo, o sea, eres mi amigo y te digo la verdad, Almeja, por favor. Discúlpame. Pero... De verdad, es impresionante, tío. Fall Guys Imperial. Vale, ¿esto qué es? Va. Vamos a poner que el último se destruye, ¿vale, tío? Para acabar rápido. ¡No! ¡No pongas eso, ¡No pongas eso! Yo te lo estoy avisando de primeras ya, ¡Nexus! ¡Invítame, Nexus! ¡No te rías! ¡No lo pongas! ¡Tío! ¿Quieres que tu colega explote o que el churches? No, por favor. Únete rápido, Rosito, que se acaba el tiempo, Uf. Un minuto. De verdad, tío. Yo a Pepo lo votaba para irse, Que me ha echado un poco. Te lo juro que estoy mareado, te lo juro, tío. No me estoy riendo, bro. Pero, bro. Estoy mareado, tío. Te lo juro que estoy mareado, tío. De verdad te lo digo, tío. Estoy mareado, tío. Y tal, mija, también troleando, madre mía. No, troleando, no, Roberto. ¿Tú qué te crees? ¿Que lo hago yo aposta yo? Yo me esfuerzo al 100%. Es lo que me molesta. Es que es eso lo que me molesta. Porque si yo ni yo trolearía, te diría fuera de directo, bro, que lo hago de show. No, show no es show, bro. Yo me quedo al 100%, tío. ¿Me entiendes o no me estás entendiendo ya? Soy malardo en el GTA de coches, pues soy malardo en el GTA de coches, ya está. No pasa nada. Ah, espérate, ¿y cuál no eres malardo? Si en el GTA eres malardo de coches. Rusito, únete. Para que te meta entrando. No, el Axus te ha enseñado clips míos del roleplay y no soy malardo, bro. Oh, shit. Es verdad, hay una jugadita que te salió un día igual. No, una no, tengo muchas, ya te enseñaba, pero no soy malardo. Pero era tú, no era otro hermano. ¿Eh? No era otro hermano el que jugaba. Cuando te metes, meto con una barra de metal a ti. Así con cariño. ¡Hala, hala! Pero te damos la cartera de una y ya está. Sí, tranquilo. Te damos la cartera de una. A gusto ahí. En eso iba a dormir a gusto, ya verás, ya. Ya verás, ya. Que se ría, que se ría. Se ría, te lo juro, va. Hostia, joder, de verdad, Almeja, tío. De verdad, lo tuyo, tío, es que no tiene arreglo, tío, te lo juro, Es impresionante, tío, Almeja. Uf. Es impresionante, tío. Es el chocas de los arqueanos, la Almeja, tío. Te lo juro, bro. Sí, sí. Es el chocas de los arqueanos, la Almeja. Me ponéis enfermo, chaval. ¿Podrías jugar un face-to-face todos juntos en una habitación?
No, no, Churches, te lo digo en serio, que os saco a palos. Buena, os saco a palos. Con armas en una mesa. Con armas en una mesa. Con un taser, que cada uno tenga un taser, ¿sabes? ¡Oh, qué buena! No, no, que cada uno tenga un control del 1 al 10 y que todos tengamos un collar. Cada vez que el 7 haga algo... Hostia, eso estaría... Almeja deja el botón, el control pisa... ¡No! Meto una pipa en cada botón. Vamos a ganar, venga, va, chavate, venga, va. Vamos a ganar. No, quizás. Me he muerto, tío. Por hacer el gilipollas. Pobre Almeja, pobre Almeja, qué inocente. Soñaré gratis, sí. Almeja. GG, chicos. Ya está, Chuches, qué pesado, venga, GG, macho. No, es que el último, si el último muere, esto es GG. Es GG, chicos. Me acabo de caer otra vez, ya es imposible, tío. Perfecto, el primer eliminado de Chuches, perfecto. Vamos a reiniciarla, por favor. No, no vamos a reiniciar una mierda. ¡Vamos a reiniciar, llorón, eh! ¡NF, tío! ¿Ya está? Tío, que se me ha caído, que se me ha bugueado el personaje, que nada más empezar. ¡NF, macho! No me lo creo. ¡No me lo...! Ah, vale, vale. No... El punto Nexu. Sí, sí. El punto, digo, que ahí está abajo y no pillaste el punto, amigo. Ya lo sé, ya lo sé. Ah, vale, vale. ¿Y estas bolas? ¿Por qué están lloviendo bolas? ¿Por qué? Uy. No es la primera vez, ¿no? Ya, me suelta familiar esto, pero no me gusta. Qué asco queda esto, tío. O sea, buenas noches, Chuches. Chuches, vas adelantado, tío. Me voy a explotar. Mira, Chuches. De lujo, de lujo. Chuches, de lujo. He sido yo solo. El primero, tío. De principio, tío. Almeja, te lo juro, no me vale inventar. Nah, se me ha bugueado, tío. GG. Que siempre te pasa algo cuando pierdes. Mira, te voy a ver, Almeja. Venga. Literalmente eres el siguiente. O sea, sí, no sí, sí, el siguiente. No creo que... Venga, para el suelo. Hostia, de verdad, el tío. Es impresionante. Estos puntos, tío, son una hostia, te lo juro. Sí. ¡No! Están en su... Buah, voy a explotar yo, chaval. No, tranqui, tranqui. Estoy yo atrás tuyo, tranquilo. Le di a la F. Almeja, sí. Aposta, ¿no? Sí. Nah, vas a explotar igual, Almeja. ¿Qué te crees? Y la Almeja se cree que por yendo por debajo. No. No va a explotar, ¿sabes? Almeja, vas a explotar igual como todos. Menos yo. ¿Qué? Almeja, eres una rara, tío. Bueno, GG. Almeja con 0 puntos. Y yo voy a como. Puede ser. No puede ser, bro. Esto, no, esto es surrealista. No te lo juro, tío. Hace tiempo que no me reía tanto, te lo juro, tío. O sea, maldito Almeja, tío, de verdad. Maldito Almeja, tío. Un genio, la Almeja, un genio. Almeja, me ha hecho gracia el... Me esfuerzo 100% cada día. Me esfuerzo 100%. Mensaje de superación. Minutos después... ¡No! ¿Por qué? 0 puntos en toda la partida, literal. 0 puntos. ¡Rusito! ¿Qué, bro? ¿Tienes a tu hijo jugando? ¡Qué verga! ¿Por? No dices pues nada. ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! Nah, nah, nah. Me pasó muy bien. Por eso. Está el hijo de Rusito. No, ¡Rusito! No vale trampas, ¿eh? No te aproveches de tus hijos, Rusito. No, bro. No explotes a tus hijos. Voy a vale verga, yo lo sabes. ¿Qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa lo siguiente? ¿Le vas a hacer un canal de YouTube o qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué he muerto, loco? ¿Exploté? Sí. ¿Ya está? ¿No? Sí, ya está, ya está, ya está. Porque el último explota, el último, básicamente. No, bro. No. No. Esto es complicado, esto es complicado, amigos. Bueno, GG. Almeja último, nada nuevo. A mí me han hecho foco, nada nuevo. Es un cabrón de Churche. Vamos. ¡Let's go, amigos! Tío, y no explotan, tío. Qué asco me dan, tío. Cuando se me ha bugueado con las bolas, tío. O sea, deberíamos... Con las bolas. Las bolas. Uf, de verdad. Qué heavy, tío, de verdad. Niñe. Qué heavy. ¡Hostia! ¡No! ¡Ay, qué suerte! ¡Laxus NF! Dale, Laxus, que estás en la puerta. Anda por abajo. Explota, ¿no? Explota, Laxus, explota. Laxus va a explotar, fijo. Esto no se lo pasa ni de coña, es demasiado complicado para él. Me da igual, bro, al menos Laxu, no lo despacito, Laxu, que estás en la meta, despacito por abajo anda. Un poquito más arriba, un poquito más arriba. Arriba, 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 todo arriba, todo arriba, a la izquierda todo. Más, más, más. Ahí, dale, dale fuego, dale fuego, dale fuego.
Uy, 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 uy. Ahí, dale, dale, a fuego, dale. Uy, que se lo pasa el tío. ¡Ojo! ¡No he hecho un F! ¡Vamos, bebé! No como la, no como la almeja. Cuarto spoiler de la serie. Cabrón. Es que sí, no ha anotado ni un punto en toda la tarde. Ni uno. Yo creo que el Churche le va a dar al F4 ahora mismo. Churche, hola. Dime. ¿NF? Ha explotado el primero. El primero porque se me ha bugueado, tío. Sí, se me ha bugueado. Se me ha bugueado. O sea, mira, Chucho, a mí se me ha bugueado en toda la partida. No te, anda, anda. Tú, Almeja, tienes el cerebro bugueado, cabrón. Mira, Chucho, yo le tengo mucho cariño a mi amigo Almeja, pero Chucho, ponerte a competir con tu él y que sea tu archienemigo y que te gane. Almeja, dale continuar. No, no me ha ganado, me ha quedado en F igual que yo. Pero después que tú, sobrevivió más que tú, ¿eh? Almeja, dale a continuar, tío. Eso me daría rabia. ¿Quieres a mí, continuar ¿eh? Con tu sufrimiento? Almeja, el ente es ahí. Es, a ver, que estaba cargando. Que estaba cargando. Eso. Ay, ya ganó 5 puntitos. ¡Eh, gano yo! ¡Vamos! Uf. Y mal he jugado esta. 5 puntitos en la Almeja. Y porque he puesto lo de explotar. Si no llego a lo de explotar, ni un punto, ¿eh? Porque habéis hecho NF 100%. Cero NF hice hoy. Cero. Qué asco el NF de antes, tío. Me ha jodido la barba. Venga, comedme la pizza ahí. ¡Let's go, amigos! Pringaos. Soy unos pringaos. Un día, te lo juro que me voy a jugar dinero de verdad por la Almeja, tío. Porque hace todas las carreras NF, tío. De verdad. No se lo voy a decir para que no esté, para que no esté tal, pero... Un día nos jugamos dinero, chuches. Un día. Tú y yo. Venga. 500 euritos a que la Almeja hace NF en todas las carreras. Yo gané algo, ¿no? Yo gané algo. ¿Qué pasa aquí? No, tú no ganas nada. Tú eres la cobaya, tío. Encima, de prueba. Encima, claro. Te vas a ganar las gracias, Almeja. Las gracias por participar. ¿No? Qué heavy, ¿eh? Es que es muy heavy, Almeja. Que te esfuerces al 100% y acabes así, tío. Que sí, mala verdad. Almeja, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 4 de enero. Pues mira, dentro de poco. Me regalas algo, ya está, me regalas algo. Tío, un cartel que ponga NF, gigante. Sí, seguro, si os meto un cachito para cada uno, como me regaláis eso, chaval. Te regalo un coche, Almeja. No, no. De face to face. No quiero un coche. No, un coche pasado por el face to face. Aunque juegue los face to face. A ver, o un día nos ponemos de acuerdo y dejamos que gane una partida. Venga, para su cumpleaños, venga, está bien. Lo veo lícito. Bueno, chavales, vamos a dejar el directo de hoy por aquí. Uf, de verdad te lo juro, estoy mareado, ¿eh? De verdad te lo digo, tío. Estoy mareadito, tío. No sé si. Buah. Hoy voy a dormir tranquilito, ¿eh? Tranquilísimo, voy a dormir hoy, de verdad, ¿eh? Tengo el pecho, tío, de reírme, tío. ¡Guau! Impresionante, tío. Impresionante. Amigos, nos vemos mañana. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la buena onda de siempre, chicos. Mañana, nuevo vídeo y nuevo directito, como siempre. Un besazo para todos. Nos vemos mañana, nuevo vídeo y nuevo directito. Mañana puede que haya algo especial. Puede ser. No lo sé todavía porque tengo que planear cosas, pero puede que haya algo especial. Un besazo, amigos. Muy buenas noches. Que paséis buenas noches. Hasta mañana. ¡Adiós! Rogelio Romero, pobre Almeja. Pobre Almeja, cara revolviéndose de la risa. Saludos, Rogelio, gracias por estar haciendo las teguitas, amigo. Hasta luego, crack. Adiós, chicos.